Se viene! Se viene! Me vengo! Se viene! Me vengo! Me vengo! ¿Cómo están mis amigos? Les mando besitos. A ver, unos saluditos antes de empezar. Unos saludos cordiales primero, ¿no? Eh, Black, ¿cómo estás? Eh... Master, ¿cómo estás? Se viene Pico, se viene Picardo, Cameraman, ¿cómo estás? Ani, ¿cómo estás? Beto, ¿qué pasó? Mirza, ¿qué pasó? Schwartz, ¿qué pasó? Mi reina, ¿cómo estamos? Iván, Cubo, Manu, hubo? ¿cómo están? Te mando un besote así bien, bien tronado, así... Para que si sí les guste, si sí lo sientas ¡Ay, es mío! Sí me dio un besote. Eh, Alberto, ¿cómo estás, amigo? Como dijeron fanboy y Cum Cum, me corro a... Cada quien. Cada quien consume el medio que quiere. Happy, ¿cómo estás? Hola, Herbert, soy nuevo, Salúdame. Sí, más nuevo que. Sí, uh -huh. sí. Este, ¿Me voy bien peinado? Sí, sí, la verdad es que sí. Es porque no me bañé y tengo que fingir de que estoy peinado, ¿de acuerdo? Y que estoy, estoy arreglado, es por eso. Yago, ¿cómo estás? cubo ¿Cómo están? Amigos, este hoy tenemos ya final del rey del reto. Pero hay que recordar que es final en dos días, ¿vale? Hoy es el primer día y mañana es el verdadero, ultimísimo día del rey del reto. Reto, ¿vale? Eh, también va a ser más o menos a esta misma hora, a las 5 va a haber una sorpresa, va a haber una gran sorpresa, una muy gran sorpresa que no se imaginan, ya, estoy seguro que no se van a imaginar, así que no se lo pueden perder mañana. Además de que de una vez comento una cosita, eh, hay que recordar que mañana también voy a declarar el ganador del sorteo que estaba haciendo del Resident Evil 4 Remake, ¿vale? Así que. Mañana tampoco se lo pueden perder. Hoy tampoco se lo pueden perder. No se pueden perder absolutamente nada porque esto va a estar brutal. Va a ser una carrera bien cabrona. Con dolor a culo andas, Tienes suerte que los videos no tienen olor. ¿Verdad? Tengo mucha suerte de eso, güey. O sea, ahora mismo, mía. ¡Ay, cabrón! hijo, de puta madre! Pero nadie me puede oler, así que no pasa nada. Solo pueden leer a través de la pantalla. Algo bien. Eh, Beto, qué bueno que te gustó el video de Spider-Man. Este. No lo fue tan bien. No pasa nada. No me agüito. Estaba dentro de las posibilidades que no fuera bien. Había muchos actores. Que podrían hacer que no fuera bien. Que mi canal está más, más que nada enfocado en Resident Evil. Que acaba de salir Spider-Man 2. Así que pues nadie quiere ver Spider-Man 1 ahorita. Pero vamos a darle chance a ese video. Vamos a darle chance. Vamos a darle chance. Vamos a darle chance. Poquito, 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 poquito. ¿Y hablando de Spider-Man? No pude evitarlo. No pude evitarlo. Me compré la edición coleccionista de Spider-Man 2. Esta puta caja... Pesa un huevo y medio, mira nomás, mira, mira, opa, mira, puedo hacer así, oh, levanta bien, sí, oh, oh, sí, oh, ya, ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé, ya me cansé. Ahora, ustedes miran. ¡No mames, se ¿eh? ve bien cabrón esa edición coleccionista, ¿qué tiene? Rápidamente. Tiene una caja del juego Metálica. Que bueno, o sea, metálica mis huevos, están más metálicos que esto, ¿eh? Esto es puro plástico, pero bueno. Uh, yo no soy tan fan del arte, se me hace muy equizona Pero espérense. ¿eh? ¿Quieren ver el juego? Miren, ahí está. Una, dos y. Sí. <laughs> o sea, mandan. <laughs> mandan en la caja con un código para descargar el juego y el puto disco. ¿Dónde está el disco? ¿Dónde está el disco? <laughs> Alguien me explique. Alguien <laughs> No entiendo dónde está el disco. Y solo hay una, una otra cosa que mandaron: que es la figura. Que es así, está, está, está guapa. Mira, mira, el pinche figura está en Hijo de Su puta madre, mira. Mira, mira, mira. Mira, a ver, hace le cambiando así: pim pam. No esperaba dónde lo pongo para que se vea. Ahí como, mira, ahí se ve al Miles Morales. M Miles Morales, más o menos. Ahí se ve al Peter. Ah, oh, fuck. Peter, ¿where is the Peter? Ah, ahí está el Peter Parker. Al Peter Parker, mira, el culo. El culo de Peter Parker. Oh, el culo de Peter Parker. Y ahí está el más fucking Meron. Está guapa la figura. Eh, no sé si vale exactamente lo que cuesta. O sea, como todo el show. Porque es nada más figura y juego. Bueno, juego. <laughs> happy de mierda. Este, pero está guapa, me gusta. Está guapa. La voy a dejar aquí. Así como para que me acompañe. No, en realidad no. Bueno, pues no, es que no. Pues no, no lo puedo ponerlo. No, no, así lo voy a tener todo tipo. No, la verdad es que no. La voy a poner en su lugar y ya está. Mejor. Mejor. Ahí está. Ahí está, chingues América. América! Opa, opa vámonos. Verás, Peter. Ahora sabrás por qué me dicen el Venoso. Hoy me voy a jugar Spider-Man 2. Terminando stream, me voy a poner a jugar Spider-Man 2 como un fucking loco. Así que sí. Este. Sí, pero yo no entiendo. O sea, yo, no termino de entender por qué no hay un puto disco. La verdad. O sea, no está mal que te den el código, pero si te van a dar una caja de un juego. Que tenga disco, ¿no? Pues ¿qué quieres que ponga ahí? ¿Furry lovers? O sea, aquí qué pongo. Aquí pongo, pongo Furry Lovers, ¿no? El disco de Furry Lovers. Porque si no, no sé qué poner, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? <laughs> Pero bueno. Ahorita estaba enseñándoles para hacer un poquito de tiempo. Eh, en lo que los demás ya estaban listones de colores. Eh, parece. Déjenme ver que Softik ya, ya esté en stream. Que Gisus ya esté en stream. Déjenme checar. Que eh, bueno, esto ya está en stream, que lo escuchaban de hecho. Eh, ok, Gisus ya está en stream, lo cual es perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Nice, 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 nice. Ok, 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 ok. Amigos, se viene. Se viene y nada lo detiene. Se viene, se viene. Me vengo, se viene. Y. A ver, un momento, déjenme poner esto acá, poner esto aquí, poner esto acá. Esto aquí. Esto aquí. Voy a poner stream de Jesus. Y vamos a darle duro, ¿ok? Vamos a darle no, duro. Oh, yeah, oh, sí. Así me gusta, nena. Así me gusta, nena. Eso vamos acá. Ok, 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 vale. Este, ok. Recuerden. Cosas importantes de, de, de qué va a ser esta ronda. De forma general lo voy a decir, ahorita la vamos a ahondear un poco más. Será. Speedrun de Re4 Remake, nada más. Y mañana será del Re4 original. Hoy solo toca el remake. este Ya está todo listo. Eh, ahorita van a ver cómo funciona el tema de los live splits. O sea, se llama live split la, la aplicación en la que se ve eso, que es el, lo que te pone el, el tiempecillo ahí de cuánto llevas y cómo vas y qué es una cruz y cómo vas con tiempo. Y su puta madre, todo eso te lo va diciendo el juego. Eh, es una buena herramienta, la verdad es que no no, no, no No, no lo crucié yo, yo muchísimo. Pero yo ahorita hasta, hasta la veo guapa, la veo, la veo recolona. Y van a tener subretos que cumplir en el speedrun, ¿vale? Ya están escogidos, ya ellos lo saben porque queríamos decírselos un poquito antes. Se los dijimos como unos 10 minutos antes de, de empezar el stream. Unos 10 minutos antes. Este. Y sí, si sí, si, handicaps, sí. Si, los, los, los subretos son handicaps, condiciones como ustedes lo quieren llamar, ¿vale? Este. Ahorita se van a enterar ustedes, ¿de acuerdo? Va a estar rico, va a estar muy rico. Creo que ya estamos listos para iniciar. A todos les mando un besote. Ya saben que voy a estar comentando con el, con el tío Softic, así que no voy a estar eh, leyendo tantísimo. Pero bueno. Eh, ustedes si van poniendo cositas que tengan que ver con el speedrun Y eso sí que los podemos leer Pero si son como mensajes de Ah, hola salúdame Pues no voy a poder, ¿vale? Si son mensajes que son, a, aportan a, al directo Sí que los puedo leer como de, Ah, mira, aquí dicen que Podrían haber hecho esto y quién sabe qué Y ahí sí los puedo leer Pero si son streams de Ay, Elber, mándame un saludo Te quiero mucho, xd Pues no te lo puedo leer Pero te lo agradezco un montón, mi rey Enzo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Enzo ya lo veo listón de color Aquí me está viendo Enzo Aquí le mando un beso a Enzo Y a todos los que están viendo a Enzo Claro que sí, señor Hola, Enzo Nervioso. Es una buena pregunta, ¿eh? Una muy buena pregunta. Ok, yo creo que es tiempo ya de entrar al Discord. No, no perdamos tiempo, como dice la chaviza. Esto por aquí, esto por acá. Y a la de una, a la de dos y a la de tres. ¿Hola? ¿Hola? Ah, ahora sí. Eh, a ver, vamos a quitarnos esta madre. Ajá. No. no. Por favor, ¿Reacciona? ¿Modfucker? ¿No reacciona? A ver si me quito así. ¿No se puede? Es que yo soy muy boomer para el Discord, ¿eh? Perdóneme, a ver, voy a quitarme así, así, hacia... Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Hay alguien? Buenas. Eh, Jesus, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Ahí, ahí. Ahí, ahí. No he dormido. Ah, sí, me gusta. Bien descansado. Eso es lo importante. Claro. Excelente, muy bien. Ajá. Es una buena estrategia. En vez de saturarte con tanta información, es como los típicos que quieren estudiar en el examen antes del examen. Y como leyeron cositas y así, y su mente se saturó, ya no saben hacer muy bien el examen, ¿no? Bueno, no he dormido más bien. Ah. Ah, bueno, ese no está tan padre. <laughs> pero bueno, a lo mejor es para que la gente <laughs> siga energizada. Indurgis ¿no? no sé qué decir. Enzo, ¿cómo estás? <laughs> nah, sí, tengo. Bien, pregunta, no, no, acá no, no, estamos. Perfecto, mi queridísimo Enzo. Ay, 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 estoy emocionado, eh, estoy expectante, ahorita nada más esperamos a que Softic llegue y ya estaría para dar introducción a la ronda número 3. Por mientras, eh, quiero que me comenten eh, ahorita, hoy día, cómo se sienten, ahorita ya entra un poquito el nerviosismo, están, están tranquilos, están seguros, ¿cómo estás en su primero? Bien, eh, estoy ya con ganas de empezar de una vez esto. Eh, y nada, me, me gusta mucho lo de los subretos, me parece que lo hace más interesante porque por más experiencia que tenga vas a tener que improvisar. Claro. Y, y, y nada, eh, está bien. Correcto, excelente, Mienzo. Isus, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Siento que lo más trayendo va a ser el sueño. <laughs> Bueno, a ver, espero que no te quedes dormido a mitad de Spiron. Mm. ¿Te imaginas quedarte dormido en el Está tan aburrido el juego que posiblemente... ¿eh? No, 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 va a estar bueno. Está tan aburrido el juego Está tan aburrido que el juego, o sea, a ver, claro, sí, si no, sí, si, o sea, claro, no. tienes que dejar de jugarlo para poder volver a... No, que, no, que te dé cositas no, ricas. Softy, ¿qué pasó, ¿sí? amigo mío? Qué tal, qué tal, qué tal? Eh, hey, yo puse la cámara virtual por si quieres ponerla tú también para que te vayas viendo. Ah, vamos a directo, poner la pinche eh, cámara virtual, la eh, chingada. Mira, mira, observa pues, esto. Mira, mira, estoy para doble. Para que la gente oh, venga, hola, cómo ¿tame? lo configuramos. Doble. Doble. Ah, perdón. Dime, <laughs> mira, ya nos quitamos y ahora sí si estamos bien. Mira, mira, aquí somos, ingenieros, acuerdo, eh. Aquí somos oh, ingenieros, ¿eh? Aquí somos ingenieros, vale, verga. Eh, eh, Algo bien. Eh, Soft, ¿cómo te encuentras hoy? Estoy bien, bien, bien. Este, te comentaba ahorita que estaba un poquito, poquito nervioso, pero nada, ya se me quedó, O sea, simplemente me pasa esto casi siempre todos los días antes de prender. Sí. Pero una vez prendo y ya me empiezo a, a desenvolver, se, se calma todo, la verdad. Correcto, o sea, correcto, correcto. Ya eh, sí, a sí, mí sí. siempre me da miedo antes de iniciar, en caso de que alguien me, me, me ponga un culo en el chat. Eh, ¿Sabes? Oye, Como unos sí es. culos que copias y pegas. Ese es mi único miedo en la vida. Cuando yo inicio stream, por eso uh -huh. me pongo nervioso. Pero ya cuando estoy, ya se me olvida. Eh, pues bueno, yo ya hice una pequeña entrevista para ver cómo sienten nuestros los competidores. Los veo seguros de sí mismos. Jesús, anda un poquito con handicap porque no ha dormido. Pero bueno. Sí, 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 lo que estaba escuchando. Ver, vamos a ver qué no, pasa por con eso, razón, ¿no? El Jesús no ha dormido nada. Pero bueno. Sí, sí. este. Softik. Eh, yo diría que demos pauta para que la gente conozca. ¿Qué retos van a tener estos participantes? ¿A qué se van a enfrentar el día de hoy? Aparte del speedrun en sí, que es una jodida mierda. Vamos a ver ya, qué tienen. Sí. Así que, ¿te parece si decimos uno y uno? Para que eh, Dale, dale, dale. ¿Dónde los teníamos anotados? Eh, en el chat de acá. Es lo malo, pero bueno. Sí. Déjenme lo checo, déjenme checo. Aquí los tenemos. Bueno, igual creo que me lo... A ver, me lo saco, A me ver, los sí, tengo, como, eh. como no que lo nada, recordamos, ¿no? Y si no, yo te ayudo. Sí. Así que Dale. adelante, Softy. ¿Cuál es el primer subreto, primera condición que van a tener que enfrentar a estos señores el día de hoy? Eh, la primera condición de hoy va a ser eh, no poder comprar ni usar ningún lanzacohetes. Eso quiere decir que eh, algunos bosses, que normalmente, por ejemplo, creo que en el que más se complicará va a ser en Saddler, que vaya al final del juego, eh, lo, como no tienes ya prácticamente nada en qué gastar tu dinero, dices, bueno, pues vendo todas no, mis armas, no me compro fíjate. un rocket. ¿sí? Y, y me fumo al Sattler Claro, correcto Pero no se va a poder Otra estrategia muy importante En Spiron específicamente Es por ejemplo El Verdugo El Verdugo pierde mucho vor. tiempo Mucho, mucho, mucho tiempo Si estás haciendo Stalling Es decir, no matarlo Y esperar a que venga el elevador Pierdes por, por lo menos Unos 4 o 5 minutos seguramente Claro, claro, Así claro Así que eso puede sí. complicar Un poco la, las cosas Vamos a ver cómo lo enfrentan Nuestros competidores el día de hoy El segundo subreto Vendría a ser Sin vender Vender Hierbas, ¿qué quiere decir? No van a poder vender hierba verde, hierba roja ni hierba amarilla, pero sí que las pueden claro, usar. Que es, Lo que se puede vender son los sprays, ¿no? los huevos, ya, pues, las, mientras... las serpientes, este, las ratas. Bueno, por si estás sintiéndote un poquito erizo y te quieres comer una rata, digo, se puede, no, es respetable. Se, se, se puede comer una rata, Ajá, pero no claro. se pueden vender las hierbas, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque básicamente una buena estrategia para generar dinero, que es lo que más necesitan necesita en un speedrun Puedes combinar la hierba verde, hierba roja y hierba amarilla para estar vendiendo y 10.000 y 10.000 y 10.000 pesetas Esa vez no, es, no va a estar esto, así que van a tener que ser cuidados con ese tema Claro, 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 claro Este, si no estoy mal, eh, otro, otra condición que pusimos es tampoco utilizar ataques a melee Correcto eso me lee Tal vez lo ven como algo muy, muy, este, así como que cambia mucho el tema del gameplay, pero tampoco crean que cambia tanto, porque en el tema de speedrun, uno no se pone a matar a cada ganado que ven. Uh -huh. eh, entonces, puede que les joda un poco a la hora de intentar esquivar ganados o in intentar salir de alguna zona en específico, pero yo creo que no, no va a repercutir tanto en el, en el tema de, del gameplay del, del speedrun. Sí, correcto. En todo caso, lo que a mí se me podría ocurrir, en lo que podría repercutir es si necesita alguna patada para poder salir de alguna situación peleaguda, eh, que a lo mejor esté repleto, que esté en un grupito y que necesite esa patada para poder tener un poquito de aire, pero fuera de eso creo que no está tan cañón, pero vamos a descubrirlo a continuación. Eh, cuarto subreto, penúltimo, sería Sin HUD. Es decir, sin interfaz, que ya la vimos en la ronda número uno bastante. Es decir, no va a estar el apuntado en la pantalla, no van a estar las balas, no va a estar la salud, eh, no va a estar la trayectoria de la granada, nada del estilo. Lo cual puede complicar bastante los tiros certeros que se necesitan hacer con algunas armas en específico. Claro, 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 claro. Sin HUD, este, vaya, se, se complica un poco por el tema de que muy probablemente no estén acostumbrados a jugar de esta manera. Claro, ninguno de los claro, dos. Claro, claro, claro. Muy probablemente. Este, en, si no estoy mal, eh, a Enzo en sus subretos de la primera ronda sí. le tocó justamente, sí. le tocó justamente este reto, o sea, bueno, este subreto. Entonces, creo que está un poquito acostumbrado a esto. Yo creo que es algo a lo que nunca se acostumbra uno, pero, pues, vaya, es algo que propusimos. A ver cómo se desempeñan, a ver cómo se desempeñan. Correcto. Así que bueno, Softic, ¿cuál es nuestro último subreto? El último subreto sub que eh, ten, tiene mucho que ver también similar al de no poder vender hierbas porque repercute al tema del bonero y la economía del jugador que como saben, bueno o si no lo saben, en un speedrun lo más importante, o una de las cosas más importantes es tener un buen manejo del inventario y un buen manejo de los recursos, como lo es el dinero. Entonces limitamos el uso de las espinelas se pueden recoger obviamente tampoco vamos a ser tan específicos y tan estrictos en ese sentido pero las espinelas no se pueden usar correcto significando tres cosas importantes no hay maletín negro es decir no va a haber drops de recursos grandes potenciados Que eso también es importante no espirlo generalmente para poder craftear varias balas de, de, de rifle por ejemplo o alguna segadora que te pueda venir bien eh, no va a haber tesoros extra y lo más importante en mi opinión no va a haber boleto de mejora del arma potenciada, que eso se ocupa bastante en Speedrun generalmente, principalmente para tal vez subirle la potencia máxima a alguna Magnum o algún rifle. Eso quiere decir que van a tener que, si los, si los competidores quieren llegar a tener esa mejora máxima, van a tener que invertir muchísimo dinero en, la, en un arma en concreto. Así que en vez de tener dos mejoras máximas tal vez en un Speedrun van a poder solo tener una o incluso ninguna. Eso habrá que ver cómo uh, lo hacen. Sí. Incluso ninguna. Yo creo que con las, eh, con las condiciones que les ponemos, muy probablemente no tengan siquiera dinero para, para tener al máximo más de dos pistolas o una. Sí, entonces va a ser, va a ser jodido. No me sorprendería Softic. Va a ser eh, muy jodido. ¿no? Uf. Eh, me da un poco de miedo, pero yo siento que no nos manchamos tanto. Yo bueno, creo a que lo está momento. bien. Bueno, poquito, va vamos, a, pero... vamos a escuchar las opiniones de los dos participantes, ¿no? que a fin de cuentas son claro, los que van a, a participar, claro, o son los que van a competir con estas condiciones. Correcto. Eh, Enzo, ¿qué te parece esto? Esas condiciones. Bien, eh, había dicho que me, me parece que te hacen más interesante. Y en cuanto a dificultad, el que más me jode es el Lanzacuetes. Porque voy a tener. O sea, no te puede saltar Krauser, no te puede saltar Sattler y eh, los dos gigantes. Eh, creo que es eso, ¿no? Y bueno, y tal los otros. Bueno, o sea, son complicaciones, pero no, no me parecen a gran cosa. De, de vuelta, lo hacen interesante, pero en nivel de dificultad. Me parece que eh, no, no nos va a complicar mucho la vida. Perfecto, Enzo. Te veo tranquilo. Tal vez no nos manchamos lo suficiente con los retos. Habría que. Ver? No, mentira, está bien, yo creo. <laughs> pues, sí, habría que agregar otro, ¿no? Sí, habría que agregar 50 más, tal vez. No, yo creo que está bien porque no estamos tampoco interfiriendo demasiado en el speedrun en sí. Solo que sí estamos complicando un poquito, ¿no? ¿Qué es, qué es el chiste? Tampoco claro. hacer que se convierta de speedrun a, a una partida común y corriente. Eh, claro, claro, Jesus. Si estás ahí, ¿cómo lo ves? A ver, yo sí tengo cosas que decir. Adelante. <laughs> bueno, lo, lo, no lanza misiles, eh, está, re, está bien. Okay. Está bastante bien. El que sí está bastante, como que lo digo, pues, adiós economía, es sin vender hierbas, sin espinelas. Uh -huh. Correcto, correcto. Sí. Sí. Deja cero eh, economía. Correcto. Sí. Literal, eh, lo peor de todo es que No Mayor Glitches es de las categorías donde más plata farmeas. ¿Y donde Literal, más plata necesitas? Literalmente, dedicas 30 minutos de tu partida solo a farmear plata. Correcto. No es como que otro, un, no es como en la categoría normal donde puedes usar glitches. Y ahí la economía pues va sobrando un poco a veces. A veces y es muy opcional. Tipo, tienes que tener mucho drop de de pesetas, como para decir, no, pues no necesito tanta plata. Sin espinela, más de lo mismo, te jode otra vez la economía. No puedes comprar el brillo rojo, no puedes comprar este... ¿El ticket de las armas? No, eso no, eso no importa. Eso ¿Ese no se lo compra, ocupan? Ni, ni, ni siquiera se llega a comprar. Ah, mira, interesante. No puedes comprar maletín para un manejo de RNG, uh -huh. eh, muchas estrategias están out sin eso, y el sin melee, básicamente, acabaste de joder toda la estrategia de Krauser. Porque literalmente para poder matar a Krauser necesitas que mínimo un crítico de, de ese güey. O sea, acabaste de ver todo Krauser. O sea, y lo primero para matar a Krauser este con. sin estrategia de lance de misiles. También es lo mismo, Fúlmele. Sí, correcto. Ya no es cuestión de ajá, ah, no. Se acabaste de cargar a Krauser y cargar toda la economía del juego. Amazing. Me Lo único que tengo que comentar, amazing. Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, vamos a ver cómo se desenvuelven con esas condiciones. Eh, ya que, ya es que yo quiero ya ver qué onda. Tengo eh, muchas ganas, tengo muchas ganas. Escuchar a Jesus, gracias, la verdad oye. es que me pintó una sonrisa porque si sí, Jesus, sí. que es muy bueno, este, está como en plan de, oye... Acabas de destruir básicamente la economía, sí. y, y un jefe de los más imponentes, como de ok, entonces el trabajo creo que sí lo hicimos medianamente bien. No estuvo está tan bien. Mal, ¿no? Está bien, está bien. O Así sea, que bueno. La idea, la idea era que no fuera algo que impactara significativamente en el gameplay, pero que sí jodiera, digo, por eso son sí, platos, claro. ¿no? Claro, 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 claro. Vamos a ver qué tal lo hace, vamos a ver qué tanto tiempo les cuesta no tener eh, estos componentes que acabamos de retirar de, de las partidas. Y yo creo que llevamos directamente a ello, ¿no? ¿Tú qué dices, Softic? Eh, yo estoy listo. Perfecto. Estoy listo, estoy listo ¿Ustedes y están listos, ansioso. chicos? Perfecto. ¿Jesus, listo? Ya, yeah, ya. Yeah. Perfecto, amigos. Ustedes inician cuando quieran. Softic y yo ya vamos a estar silenciados. Bueno, ustedes más bien silenciense de acá, tanto de audio como de micrófono, por favor. Sí, y Softic eh, y yo vamos a estar cosa, acá. Cualquier cosa pueden, pueden desilenciarse y Correcto. Y, y decaen, ¿sabes? Correcto, correcto. Aquí vamos a estar para lo que sea que se necesite. Bueno, bueno, gracias. Vale, amigos, mucha dale, suerte, suerte, mucha, mucha suerte. suerte, suerte, suerte que les vaya re bien. No Yo sufran sí. tanto. <laughs> Pero bueno, vamos a ver qué tan cabrón me va a estar este pedo. Ay, 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 no, madre. No, es que mía. no. Por ejemplo. No, ah, no, okay. no, sorry, sorry, que estaba reprendiendo algo el chat. Ajá, ok. No, dale, 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 dale. Bueno, nos vemos. Dale, bueno, bueno, amigos, nos vemos. Ay, ay, ay. Cuidado, eh. Voy a ver que Jesus esté aquí. Perfecto. Vamos a poner en pantalla Jesus. Ahí está, te voy a poner Mira, Jesus ya está empezando, ¿eh? Jesus Yo ya está, está prácticamente Gisus sí, ya, ya empezó, transmisión I'm de Veo que todavía está Está aquí, ah, está Jesus ya Discord. está <laughs> Ok, vamos a configurar tu cámara Mi querido Softik, para que se vea Dale, dale, dale dale. Ay, mira, ¿por qué coño no se ve esto? A ver. ¿así? Eh, Jesus ya comenzó, ¿eh? eh. Sí, Jesus ya comenzó, ¿eh? Le vale madre si estoy aquí configurando mierdas Y él ya, vamos <laughs> Ah, no, speedrun, speedrun Ganar, ganar Ajá, ganar, ganar, ganar. A ver, ¿cómo, cómo viste ahorita la, la respuesta, Softy? ¿Cómo ves? ¿Tú crees que nos mamamos? ¿Tú crees que está muy bien? No, yo creo que está bien. Yo creo bien, que ¿no? este, va a dar mucho, mucho show. Mucho show. Sobre todo porque yo creo que el problema de Jesus es que, a pesar de ser un muy buen jugador, tiene como, digamos, todo muy estructurado. Claro. Entonces, en el momento en que le cambian una pequeña cosita, se le vienen un par de cosas abajo. Yo creo que no tiene tan, tan, o oh, bueno, no, no sabría decirlo, pero probablemente se quejó de esto porque no tiene tan practicado ni a Krauser ni a Sadler, que son los que más joden a la hora de quitar el tema de los Rockets, y como tampoco va a tener tanto dinero, la va a ver bastante, la, la va a ver bastante jodido, ¿eh? va a estar muy, muy, muy jodido. Sí, correcto. Este, yo creo que en particular, eh, no sé, está yendo como a trompicones, ¿puede ser Jesus, si ¿Sí, no? El directo de sí. Jesus. Yo por ahora lo estoy viendo bien. Lo estoy viendo un poquito a, a calidad de eh, la play chipada de mi primo, pero... Ok, pero tal vez habrá que bajar un poquito la calidad para que no haya problemas de transmisión. Parece que todo bien, todo perfecto. Vamos a ver cómo va Enzo por el momento. Parece que Enzo sigue... Enzo, Enzo sigue ver, esperando. Yo creí que, ajá, sigue esperando. Cre sí, creí Enzo está que, esperando. Estaba, creí que ya estaba empezando, pero no. Creí que ya estaba empezando, pero no. Ahí está, Enzo, perfecto. Jesus... Perfecto. Pero eso ya, ya empezó y yo creo que lo ideal sería que empezara al mismo tiempo, ¿no crees? Mm, sí. Uh, sí, pero pues parece que ya está. Oye, Softix, ¿sabes que tengo un problema, mano? Y parece que no va a poder tener tu... Tu, mi, mi pues, cámara. tu cámara, porque pues no sé por qué mi, mi fucking cosa esta no, no da. Como que si cierro una cosa... No me da. Curioso, dale, dale, no, que, pues, sí, acción, ni tampoco, modo. Bueno, bueno, o sea, si quieren ver como los dos posts vayan con, con vayan con Soft Yo creo que dejé el, el, su, su directo en la descripción, imagino. Si no, busquen en Softik Twitch. Y si, sí, sí, si no. Sí, sí literalmente, sí. sí, a, decir, debería, debería sí en, en eso todavía no, no, no empieza, ¿correcto? esto aquí. Quiero, quiero ver que está, está todo perfecto. Eso está a punto de darle ya perfecto. a comenzar y vemos que Jesus ya, ya, está, ya, ya está empezando y nosotros ni siquiera, ni siquiera lo estamos comentando. Sí, ni siquiera estamos comentando. Sí, claro, eh, dijo tan rápido que no dio chance como para checar. Claro, el... claro, 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 míralo, míralo. Eso Pero está, está bien porque significa que está yendo como por todo, ¿sabes? Así que eso me gusta. Está yendo como por todo. Bueno, si quieren le hago un pequeño resumen de lo que hizo Jesus. Este, esta es la primera parte del pueblo. Uh -huh. eh, lo único que hizo fue... Eh, bueno, va a atravesar el primer, el primer, el, la cabaña. Hizo ahí una pequeña, un pequeño skip con el primer ganado que se encuentra en el juego. Es algo muy, muy, sencillo. Pero tienes que también dominarlo un poquito. Es algo que no me sorprende que Jesús tenga bastante dominado y ya va en la parte del pueblo. Aquí, si no estoy mal, va a ser una estrategia en donde a este ganado le va a tener que tirar cuatro tiros. Eso yo me lo sé. Son Correcto. cuatro tiros, lo mata, a este lo va okay, a cuchillar. Es increíble. Después se va a meter a la cabaña que tiene aquí a la derecha. Vamos a ver, va a tirar una pequeña flash, va a recoger la granada que tiene enfrente y va a intentar matar a los ganados que tiene adentro de la cabaña. Esto para matar, como mínimo, a unos 8 enemigos. Sabemos que para pasar la primera parte del, del pueblo es necesario eliminar a 15 ganados para poder sonar. 15 la ganados, campaña. ¿no? Entonces, con estas primeras gan... eh, con estas primeras bajas, lo que intenta es pues maximizar la mayor cantidad de bajas posible. ahí Aquí, todo un pequeño hit, lo cual es desafortunado, pero nada que sí, pueda es... destruir la partida de realidad. Está, pues, sí, sí, esto está. esto en un speedrun normal eh, significaría un reset, porque pues vaya, no 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 es adecuado recibir un golpe literalmente en los primeros tres minutos de gameplay. Correcto. Pero... Este no es el caso. Correcto, correcto. Eh, Joba eso bastante bien. Ahí tuvo un poco de, de, de mala suerte con la granada esa que tiró. Eh, dejó a dos ganados vivos. Lo cuando el ideal es sí. que según eh, queden prácticamente todos muertos. Así el, el, el proceso es mucho más, mucho más rápido. Pero igual que... Okay. Mira, ahí ya está haciendo bien la, las, los malabares con el HUD faltante. Ahí va a, 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 a tira la granada. Y parece que tira lo tira la tira. Excelente. Aquí, y la idea es también que mate unos siete. Mínimo siete ganados. Para poder activar la campana. Mira, ahí, por ejemplo, Softic, me parece que esa ganada debió haberle significado pasar ya de, de, del pueblo, lo cual no fue así en este momento, ¿no? Sí, no, no se dio eso porque la primera ganada que aventó eh, le faltó matar a dos ganados. Entonces se le, se le jodió ahí todo el setup. Correcto. Si eh, no soy le un faltarán preocupado. unos dos ganados como máximo para poder activar la campana. Correcto, correcto. Vamos a ver cómo va Enzo. Enzo, que ya uy, empezó uy, uy. también. ¿Enzo que ya empezó? ¿Enzo que ya empezó? Yo lo tengo confiado como la chingada. Vale madres. No, este es Jesus. Esto debe ser Enzo. Vale madres. Soy el peor streamer del mundo. Let's fucking go. Goofy a streamer. Goofy eh. a streamer. A ver, esto por acá. Vamos no, es que Jesus está batallando. No sé, no, no, no vi si ya le sonó la campana. Porque, pues, vaya, sí, no ya, le la campana, ya le sonó la campana, correcto. Ya le sonó la campana. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Sí, este... lo logró, lo logró. Por lo menos no, no murió, que ya es algo muy importante. Oye, pues sí, ¿no? Está bien. Está bien no morir, sinceramente, ¿para qué nos vamos a engañar? Está. Eh, bueno, enamoré, así, tú, ¿tú estás, estás poniendo bien, bien las pantallas de Enzo? Ya estás teniendo a Enso, ¿verdad? Para por lo menos tener yo, un buen pop. Yo ya estoy, yo ya estoy viendo okay, los perfecto. dos. Perfecto. Este, espérate, creo que tengo mal configurado algo aquí. Yo no que configuro bien esto de Denso. Sería increíble, se configura bien. Esto por acá, esto por aquí, captura. Pero bueno, y ya está yendo a la sección de la granja, que simplemente va a abrir el candado y va a pasar por esa zona, atravesando. Eso es perfectamente válido. Aquí está un poquito batallando y parece que lo logró. No, 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 no estoy muy seguro si lo logró. No, no lo logró. Voy a volver a intentar. Aquí está tratando de, de hacer un pequeño, una pequeña cosita de destruir el candado a través de la puerta. Sí, parece que no está saliendo. Probablemente porque no ha apuntado a Softik. Parece que eso lo está jodiendo un poco la estrategia. Sí, mira. Ah... Ok, a Softik se le fue el internet. Me parece increíble. <laughs> Algo verdaderamente bien. A ver, voy a quitar esto acá. Uh, Jesus ya logró entrar en, la, en, la, en el granero, afortunadamente. Agarra rueda, agarra un cuchillito y se va, dejando que ese señor se vaya al diablo, refiriéndonos al torito. Y parece que Jesus va bien dentro de lo que cabe. Sí que le tomó un par de, un par de momentos eso de no poder llegar a romper ese candado a tiempo, pero bueno. Le tomó, lo más es que le tomó tiempo y balas, es el único problema. Las balas para mí es más importante. Sí, 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 este, se, se, me, se me fue un directo con 5 o 10 segundos, pero bueno, ya estoy aquí otra vez, ya estoy aquí otra Don vez. Don Gorri, ahí <laughs> estamos, parece que, ajá, esto por aquí, eh, yo estoy tratando de ver qué onda con el directo denso de y por qué no me aparece en el OBS, la cual desconozco por completo, pero bueno, supongo que me sirve, como dicen los chavos, ¿no? A ver, ok, sí, por sí, yo Estoy por aquí. Este, vemos a Jesus que ya está prácticamente saliendo de la granja, si no estoy mal. Sí, claro. Mira, si mira, también está sí, comenta un poquito, Enzo. Eh, sí, Enzo está utilizando la misma estrategia de Jesus. Eh. Parece que se la sabes. Sí, sí, sí. Parece que se, se la sabe muy bien. Va a intentar hacer la misma estrategia que tiene Jesus. A ver qué tal le va a él. Porque como, como vimos ahorita, a Jesus le faltaron matar a como dos ganados o algo así. Y, y, y ver cómo se desempeña Enzo en la primera parte del, 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 del pueblo. Una gran y no la deja pasar. Uy, uy, uy. Bueno, nah, esto me da miedo, cosas esto me que da pasan en la vida. Eh, Just acaba de recibir también un golpe. Está herido. Cuidado, sí. cuidado con es, eso. Eso no logra pasar tampoco. Es, 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 es que esta zona es una. Esta zona es mucho más complicada en el remake que en el juego original. Eh. Definitivamente, mucho, esta mucho zona más. es peculiarmente toca huevos. Sí, esta zona es muy, muy, muy de resetear y resetear y resetear. A veces en, en las que los speedrunners se lo pasan aquí una hora, dos horas. Claro, es impresionante, para ¿no? Para tener un buen pueblo. O sea, solo para tener la posibilidad de, de hacer un buen tiempo. Correcto, eso es. Yo, yo te voy a decir una cosa, Softic. Para mí, la verdad es que hacer speedrunning es probablemente una de las cosas más complicadas mentalmente. Es algo que seguramente sí. te cansa bastante. Sí, 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 es una cosa que te debe joder la cabeza, pero horrible. ¿eh? Yo no me imagino... Muy, 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 muy feo. Yo no me imagino dedicándome al speedrun. No, jamás. yo tengo un mental muy pobre, ¿eh? Muy, muy, muy a pobre. Ver, yo, yo he intentado hacer no-hit tanto en el Resident Evil original, en el 4 original, como en el remake. Y yo creo que, a ver, se me da bien. Hay veces en las que obviamente la cabeza ya no me da para más. Pero yo considero personalmente que hacer speedrun es más difícil que hacer eh, runs. No hit. Definitivamente. Aquí tenemos a Enzo dándolo todo, la verdad. Eh, está ya con campana. Lo cual es bueno. Ya acaba de terminar ahora mismo la sección. Parece que va a recopilar a lo mejor un poquito de cosas, a ver si le da tiempo. Y parece que ya no, ya no lo dio. Jesus ya está saliendo prácticamente de lo que vendría a ser el capítulo 1. Está ahí agarrando lo que puede, matando a ese señor seguramente. Ah, no lo mata, claro. Porque aquí algo importante que hay que notar. Eh, simplemente puedes ir a la animación directamente para abrir eh, la puerta de abajo y él no te va a tocar jamás. La animación te, te da la bendición de Jesucristo. Uy, cuidado, y lo toca. Uy, 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 pero todo bien, todo bien. Solo de un, de un sí, pequeño todo form. bien, todo bien. De hecho, me sí, gustó sí, sí. mucho eh, ese cuchillazo que dio para poder bajar rápidamente. ¿eh? Sí, es una estrategia que ahorra uh, literalmente... Como uno o dos segundos, pero bueno, eh, al final del día, todo, todos los segundos cuentan. Es un speedrun y literalmente hasta las milésimas a veces hacen la diferencia. Correcto. Enzo parece que no se va a, la, no se va a jugar como hizo Jesus. Él directamente va a disparar el candado desde afuera. Vamos a ver si tiene Mira. éxito. Ahí es un poquito de post, Lo, oh, hizo post eh. Lo, hizo Lo hizo muy bien. Lo hizo rápidamente, de hecho. Muy bien, muy rápido. Oye, qué buenas estrategias. Correcto, correcto, correcto. correcto. El Cuchillo lento. de cocina, engranaje de madera y se nos va para, para arriba. Perfecto. Para arriba, Increíble. Sí, sí, sí. Como, como nos tiene acostumbrados Enzo, como descubrimos en la partida del, del, del día de ayer. Eh, va a optar por estrategias un poquito más seguras en lugar de ir a las estrategias arriesgadas. Claro, es pero hasta eso, actualmente... hasta eso, por lo menos en esa sección le fue muy bien, mejor que a Jesús, porque Jesús confió demasiado en hacerlo de forma rápida, pero no tan segura por el hecho de no tener apuntado. Exacto, sí, exactamente. El problema aquí es justamente eso, que no tienen HUD y nunca van a estar al 100% seguros de dónde va a ir la bala. Cierto, además cierto, de que cierto. el propio juego ya viene con la mecánica del Bloom. Y eso añade un factor de RNG a la mesa que, que hay que tomar en cuenta también. Correcto. Plum, para los que no sepan, es la dispersión del apuntado en la mira. ¿Vale? Claro, claro, claro. En la hay una cruceta al centro de la pantalla donde hay como cuatro líneas y dentro de ese círculo es aleatorio hacia dónde va a ir la bala. Correcto este, Ya vemos a Enzo Con la carreta Ahí dándole todo Vemos a Jesus Ya en el capítulo 2 Iniciando Corriendo Como, como debe de ser Como Dios manda Vamos a ver Aquí qué hace Aquí, aquí sí que me intriga bastante Va directamente a abrir Una, una puertecilla Vamos a ver si le hace parry A ese señor Mira sí, efectivamente hace no. parry. Y recibe el golpe no, sí, sí, sí. Se acaba de comer Todo el golpe Y en el desafortunado. hombro Yo la verdad es que ahí Me hubiera optado Por simplemente ir A la trampa de oso Para que eh, el güey Se, se atrapara ahí Vaya la redundancia Y que fuera mucho más Segura esa estrategia Pero bueno Está bien Claro este... Hacerle parrilla a ese señor suele ser bastante seguro, pero sí. eh, vaya, vaya, también en un speedrun así eh, lo que quieres es hacerlo lo más rápido posible. A correcto. veces los, los nervios te pueden jugar en contra. Correcto, correcto, Entonces, correcto. Entonces, yo, yo diría que aquí Jesus va, va a pecar un poquito de intentar hacerlo todo muy rápido y no jugar tan seguro. Vamos a ver si le renta después Softic. Eh, Enzo vaya casi terminando el capítulo número uno. Lo vemos bastante bien. Yo lo veo bastante segurito, moviéndose rico, sabroso. Ahí vamos a ver si esa hacha le da. Por supuesto que no le da. Esa hacha es bastante fácil claro. esquivar, en mi opinión. Sí, sí, sí. Te haces un poquito para la izquierda o derecha, dependiendo hacia dónde vaya y listo. ¿eh? Excelente. Oh, Ahí puedo Enzo yo notar para... un poco la experiencia de Enzo sin el HUD. ¿eh? Yo lo estoy viendo. Y cuidado, recibe golpe. No recibe golpe, esquiva perfectamente no y, golpe, y sigue. ¿eh? Y qué sigue bien. perfectamente. Vamos a ver qué hace Jesús de selección de, de, de compra y venta en el bonero. Aquí hace uso del spray para venderlo, lo cual es muy inteligente. Hay que vender claro, lo que claro. se pueda y eh, lo que esté permitido en las reglas. Y sí, cuidado, aquí como cuidado. sabemos eh, no se pueden utilizar, eh, no se pueden vender, perdón, hierbas. Entonces aquí normalmente se vendería la hierba verde, roja y amarilla que da 10.000 pesetas. Correcto, correcto. Este cuidado, Enzo casi recibe el golpe, pero la animación le ayudó y está tratando de hacer el, el, lo mismo que hizo Jesus con el, con el cuchillo, pero no le salió bien, así que terminó bajando normal. Jesus lo vemos Uy, tratando de apuntar bien, hacia eh, un barril. Eh, ¿Puedo guardar eh, entre capítulos? Sí, tú claro, guarda, claro. La guarda la vez que quieras, Enzo. Sí, ok, sí, sí. Tal, pues, eh, creo, creo que en el sprint oficial no se puede, pero tal, No, tal, no, tal, no, tú, aquí lo que tú quieras. Eh, no pasa nada. Lo que tú quieras. Aquí, aquí, okay, sí, okay. aquí sí. Bien, gracias. Venga. Jesus lo vemos muy centrado. Uy, cuidado, lo agarran. Se zafa rápidamente con el cuchillo, lo cual no es lo ideal porque, claro, le va a costar más pesetas. Lo ideal aquí es que ni siquiera lo agarren porque cada uso del cuchillo va a hacer que su cuenta bancaria se vea en ceros. Sí, va a ir disminuyendo poco a poco. El valle también eh, suele ser una zona de muchos resets, porque Correcto. es una zona que tiene involucra muchos enemigos, eh, dinamitas, hachas que salen volando. Eh, pueden pasar muchas cosas mal y como saben, si hay... puede la explosión mal, que le acaba de dar. Uf, qué mala suerte la explosión, mal. ¿eh? Qué mala mala suerte. También, cabe acá hay una cosa amigos. Este, aquí eh, se permiten pausas indefinidas. Si es que alguien tiene que, eh, no sé, ir al baño, tomar agua, relajarse un momento, eh, pensar estrategias, se permite sin ningún tipo de problema. Mientras esté en pausa claro. el juego, no hay problema. Claro, como, como vemos aquí, eso está... Ajá, por ejemplo, el eh, su... juego en pausa correcto. y el contador, como ven, ni siquiera está subiendo. Eso es completamente legal. Así sí, es correcto, como correcto. Lo, lo planteamos. Correcto. Eh, Jesus ya está abriendo el portón para salir del valle. Vamos a verlo. Ajá, perfecto. Uy, le dan un golpe y recibe el golpe. Uf, qué mala suerte ha tenido Juss en el valle, eh. Sí, ya ahorita casi sí, no sí, le como... quedan curaciones. Va a tener que aprovechar ahorita el spray y la hierba maría de esta casita. Y esperamos que la vieja no le vaya a dar duro contra el muro, eh. Sí, como, como sabemos, esta zona, y como repito, esta zona es muy, muy, muy jodida y también suele ser de bastantes resets. Correcto. Logra salir de aquí relativamente seguro. No sí. murió, lo cual es, una, sí, es un acierto. Sí, ya. sí definitivamente es un acierto. Sí. Eh, pero le costó bastantes hits. Sí, sí, se tomó varios daños y tuvo que gastar también varias hierbas. Uh -huh, y, y también no hay que olvidar que gastó el cuchillo ahora mismo, ¿eh? así que cuidado. Enzo ya está yendo contra el señor de Cuchillo. Vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué hace? Eso parece que va a hacer exactamente la misma estrategia que Jesus. Probablemente va a intentar hacer parry ese señor. No, no, no. De hecho, Enzo va a decidir ignorarlo incluso, ¿eh? Cuidado. Lo ignoró. Lo ignoro cuidado. Lo ignora. Incluso ignora el barril con la hierba verde, lo cual me, me, me hace pensar muchas cosas interesantes. Muy probablemente Enzo está. No sé si está muy seguro de sus habilidades. Yo, yo, lo, veo bien, bien, a ver yo lo veo bien. Yo lo veo bien a eso. Eh? Mira, cuidado con me Jesus. Jesus mucho. va casi recibe un golpe. Cuidado. Escopetazo en la cara y a dormir. Todo muy bien. Vamos a ver si Jesús no va, no va a ir por la, por el tesoro que está acá ni el recurso no grande. va a ir por el tesoro y parece ser que va a optar por la estrategia de bueno no, 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 no lo logró. Quería no lo logró. Quería que la carne no a, se diera cuenta eso, de su presencia. Enzo que se queda atorado en la puerta, no me lo puedo creer. No quedó a nada. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Y va a decidir cargar partida o qué va a hacer? Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Eso puede ser muy peligroso, cargar partida, ¿eh? Cargar partida podría haber sido una buena opción, la verdad. Yo no sé si le habría cargado y mira, efectivamente, Uy, eso se da por vencido y vuelve a ser un reinicio. Madre mía. Qué mala suerte. Para eso se quedó a un milímetro de darle. Jesus efectivamente sí optó por ir por el tesoro, lo cual es muy buena idea. También el recurso grande que está por ahí. Claro, claro. Hay que tener en cuenta que Pues tienen que tomar todos los recursos que puedan. Efectivamente. Qué te lo de eso, todos, ¿eh? me supo muy mal. Cosas. Sí, yo creo que al final. Eh, no sé si intentó hacerle parry. Bueno, lo que pasa es que hacerle parry a esa. No sé cómo decirlo. Bueno, esa herramienta de, de granja está bastante jodida. Es como una especie de trinchera. Algo sí, así. sí, sí, sí. Sí, como el, el, el tenedor gigante, vamos a llamarle. Sí, el tenedor. <laughs> el tenedor ese, de gigantes. Sí, el tenedor con el, el que tenedor. los gigantes comen espaguetis. Comen carne y espaguetis, sí. Sí, correcto. Es eso. Jesus ya está casi saliendo del capítulo número 2. Va bastante bien sinceramente, como que recuperó bastante, va a optar por romper ese nido, que me parece que puede tener munición de rifle o por el estilo, no, 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 no si estoy muy seguro mm, Ese nido normalmente te suelta o pesetas o, o pesetas, pólvora ¿No? Ah, claro, pesetas no, no suele... o pólvora, true, 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 true tienes sí. toda la razón sí, hey, Yo sigo las variedades, lo bueno cosa. es que está softic para, para enmendarlas así que todo muy bien, Enzo va a optar por <laughs> la misma estrategia parece, no parece que haya cambiado, no parece que vaya a matar al enemigo que estaba por acá, lo cual yo creo que es un desacierto, yo mataría la verdad a ese, ese señor porque puede joder bastante la partida o puede darte unos golpes innecesarios Sí, 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 100%. Hay que ver si esta vez Enzo lo logra, cuidado. La idea, pues vaya, es jugar lo más seguro posible y logra, logra pasar, logra pasar. Correcto, perfecto, increíble. Muy bien, Enzo. Perdió ahí un Vamos, minuto, ¿eh? Bien. Eso le costó sí, creo un que minuto. yo que perdió un minutito. Eh, un minuto y diez puede ser, pero bueno, supongo que es lo que toca a veces y así toca pechugar. Vamos a ver qué errores comete Jesus después y a ver si eso puede hacer uso de esos errores. O si Jesus es tan bueno que ni siquiera los comete. Uy, Vamos a ver que Jesus ya está contra el parásito este. Abre puerta, lo cual es muy curioso para evadir esa animación. Me, me, me pareció muy interesante eso que acaba de hacer. Va a tomar sí, la de Literalmente roja. utilizó este, la animación, bueno, los frames de invulnerabilidad que te dan algunas animaciones en este juego, no todas. Pero lo utilizó a propósito para que el ganado no lo agarrara y no le hiciera daño. Correcto. Enzo acaba de dar una escopetazo a la señora, pero no la mató, lo cual significa que en la salida le va a causar algunos problemas. ¿eh? Así que hay que tener cuidado. Eso le va a seguramente significar una bala extra de escopeta. Vamos a ver si es así o no. Eh, sí, por parte de Jesus, acaba de terminar el segundo el capítulo del juego. Correcto. Va camino hacia el tercero. A ver qué, qué intenta hacer. Me parece Creo que excelente. se toma un poquito de tiempo para organizar un poquito su inventario, tal vez pensar algunas estrategias, recordar cuáles son las zonas que vienen y prepararse mentalmente. Correcto. Este, yo veo a Enzo muy seguro ahorita. Ya está yendo en, en, en el valle, ya está agarrando el emblema. Cuidado con esa explosión, vamos a ver si le dio daño o no. Y ni siquiera lo checa, eh? sí, Cuidado. Cuidado con no checar esas cosas, Enzo, porque te puede joder un poco la vida. No sabemos si le dio sí, o no. Sí, 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 Me sí. da un poquito de miedo porque eh, por la forma de caminar de Leon parece ser que está. Está en rojo, exactamente. Sí, con segura. Correcto, ya, se cura. correcto. Se cura, correcto. Se cura, hay cura, que recordar que el HUD no te avisa si estás en rojo. Tienes que entrar al menú para poderlo comprobar. Así que hay que tener cuidado con eso. Siempre que uno crea que va a tener un hit. Creo que es, es bueno este, intentar eh, checar ese pedo, ¿no? Claro que sí. Ya claro Jesús sí. está Aquí en ya. el capítulo 3 yéndose para el pueblo de vuelta. Vamos a ver qué estrategia opta para este lidiar contra los perros. Si simplemente pasa de largo, no, si va a ir por el soro. Enzo acaba de morir. Cuidado en con el Enzo, valle. cuidado con Enzo, cuidado con Enzo. Uf. Enzo no, acaba no, no, de no. Morir en el valle, una dinamita atraviesa mm, justamente lo que tre... yo acabo no, de mencionar. Terrible, terrible. La, Me parece la... que Enzo no guardó saliendo de la prisión, lo cual es un desacierto por completo. No, sí, sí guardó. Ah, sí, perfecto, Tiene... increíble. Buena, buena bueno, estrategia bueno, denso, sí, bueno. excelente. Vamos a ver si ahora puede eh, matar eh, de manera efectiva a la viejita para que luego no, no le joda de vuelta. No, bueno, no, no, eso no, no, le está no quitando matar. bastante tiempo de Denso. Ya, ya vamos como con dos minutos que le están quitando sí. esos, esos reinicios, esas muertes, así que hay que tener cuidado con eso. Sí. sí, como mencionaba, el valle es una zona de reinicio muy, 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 muy segura. O sea, es muy seguro que la vayas a cagar aquí. Sí, básicamente pueden pasar muy, muchas cosas muy malesoftic no es por nada pero yo cuando hice mi reto de sin morir eh, el valle fue por lo menos el 30% responsable de mis muertes eh, de todas las partidas sí. que hice yo creo que hice más de 30 partidas probablemente en total eh, fue una mierda es, es una zona muy muy conflictiva sí a ver si la idea si la idea es simplemente pasarse el juego sin morir o por ejemplo sin tomar hit te lo puedes tomar muy tranquilito Correcto. pero como estamos en un speedrun eh, la idea es hacerlo lo más rápido posible y es aquí donde el juego se pone Bastante travieso Sí Se está poniendo muy traviesito Me gusta cuando son traviesos Pero no sé si Los ganados me encantan ¿Sabes? O sea, me gusta cuando las chicas Son traviesas, por ejemplo Pero además no Ajá, por ejemplo Sí, pero las señoras Bien Pero los ganados uy. Sí Correcto, exactamente Yo no soy fan de los sí. chicos No por nada en específico Simplemente es mi orientación De, de gusto Y ya está Cuidado con eso Porque Uy, recibe un golpe Cuidado Y lo dejan sí, Efectivamente en palas, Ay, mi madre Mi madre hierba Sí, señor, sí, señor. Ahí usa buen uso, eh, hace, hace buen uso del, del barril. ¡Cuidado, con esa dinamita! Uy, esa dinamita no le hizo nada. Perfecto, ok. Y eso ya está Todo en la iglesia. Ahí. Cuidado, está ahí rompiendo nidos para conseguir lo que pueda, huevo de gallina, lo cual es bueno. Se va ahí esquivando tumbas. Ya está llegando a la mera iglesia. Perfecto. Enzo está casi saliendo del valle. Cuidado con ese trincho que no le voy a pegar. Uy, 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 la dinamita también. Sí, la dinamita, bueno, cuidado. Bueno, bueno, bueno. cuidado. Uy, uy, todo uy, uy, esa dinamita hecho, ¿eh? que la que la lanzó es muy bueno, ¿eh? Sí, no, aquí los, los dinamiteros son están muy, muy, muy bufiados a comparación con están el otro Están rotísimos. Sí, podemos ver un gran contraste soft tick de cómo estaban los dinamiteros ayer, de que estaban incluso claro, jugando un poco con claro. ellos. Y aquí no hay eh, que jugar mucho con ellos. que estaban literalmente jugando con los dinamiteros para que se maten entre ellos. Y sí, Aquí eso, eso no, eso ni lo pienses. Correcto, correcto, correcto. Jesus va con, con, yo diría que con unos dos minutos de ventaja, dos minutos y medio tal vez ya. Yo también diría que dos minutitos y medio, casi tres, ¿eh? No recuerdo exactamente con cuántos minutos salió Jesus del Valle. Creo que lo tendría por ahí, por su, por su live split, a ver, pero que yo no alcanzo a ver. Yo diría que por ahí de 12 minutos y medio puede ser, por ahí, si tuviera que aventármela con algún tiempo. Vamos a ver cómo Enzo remonta, si es que lo puede hacer. Esperemos que no cometa más errores. Este, Enzo ya está yéndose para lo que vendría a ser el final del capítulo número 2. Cuidado con esa hacha, la esquiva perfectamente, perfectamente increíble. Capítulo número 2, sí. Esta parte eh, particularmente la hizo más rápido Enzo que Jesus. En eh. Jesus se tomó un poquito más su tiempo. No sé si sintió que tenía más la delantera, pero Enzo al verse apurado por el tema del tiempo... Optó por simplemente correr, esquivó puede todos ser, los puede ser, y puede se ser. fue de largo. Puede ser. eso tiene muy buena suerte porque no le salen los dos enemigos de frente en el puente. Hay una posibilidad de que no te salgan, lo cual fue beneficioso para ellos en esta ocasión. Excelente. Y sí. eso fue muy buena suerte. Aquí Enzo está a punto de entrar a la casa del alcalde. Acaba Vamos a ver de... si Enzo rompe ese nido. Me parece que no, pasa de largo. No lo, no lo rompió, decidió ahorrarse esa bala. Correcto. Porque probablemente ni siquiera le beneficie lo que hay dentro. Vemos sí, es que ni siquiera rompe no. barriles, no, 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 le está, no está optando por recoger muchos recursos, ¿eh? Correcto. Jesus ya está contra los perritos y los cuervos. Eh, me parece que mató un par de cuervos, tal vez los que tenían las granadas, es lo que yo haría. Eh, y mató, por lo menos, estudió a algunos perros para que no le persiguieran. Eh, parece que va bien, ya va contra casi casi a la de factoría. Enzo ya Está ya... prácticamente entrando a la piscifactoría. Sí. Eh, la piscifactoría en particular no suele ser muy muy problemática, la verdad. Eh, lo único que tienes que tener un cuidado es con el bruto al momento de recoger la gasolina, pero eh, con un par de escopetazos y con ayuda del tambo de gasolina que tienes saliendo de la puerta, te, te puedes cargar a la mayoría de enemigos que están por ahí. Eh, cuidado que acaba de vender la hierba! Nuestro queridísimo Jesus Parece Jesus que se lo olvidó Se le olvidó el, el, el que no se puede vender la hierba Si no mire si no, mal, mi me parece que Jesús acaba de vender la hierba Vamos a dar un pequeño anuncio Va a tener que reiniciar desde el último punto Lo cual, pues, usaste uy, Me parece que usó hierba uy, ¿No puede uy, ser, uy, mi querido uy. Softix, si, si tú también puedes confirmar eso? Eh, no sabría decirte Porque no estuve, estuve eh, O sea, tengo los dos Hierbas directos aquí Pero vendiste? no le estuve poniendo atención a Jesus No sé, no sé no sé si alguien por el chat nos pueda ayudar a confirmarlo. Me parece que sí pude haber deslumbrado que la vendió, pero no sé si fue mi, mi imaginación o qué fue, eh. Estoy casi seguro que lo hizo. Uf, fui, 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 Si sí fue así. No. Y sí me parece así, que guardó por... justo en el momento. Uy, ¿qué vamos a hacer con esto, Soptic? No habíamos previsto qué podía hacer de pues penalización. Vamos a hacer una penalización no de. Tiene que haber una penalización por ahí, ¿no? Es lo único malo sí, que sí. no hablamos de esto, sí, que sí Mira, la vendió. Me, me, me confirma que sí vendió. Efectivamente, la vendió Jesus. Yo diría que. Es que claro, como no le hablamos, creo que es injusto ahorita estar viendo eso. Yo, yo lo que diría es que gaste eh, esas 10.000 mil pesetas de alguna forma para que se las devuelva al bonero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, sí. O bueno, que, ajá, que gaste las diez mil pesetas y que. Eh, sí, gaste. Bueno, mira, de hecho creo que va a quitarse él mismo el dinero. Ah, perfecto okay. ahí los, Excelente los Jesus está ocupando Sheets Increíble Muy, okay. buena, muy buena estrategia de Jesus obviamente le, le está quitando tiempo No, no hay que olvidarlo este, Vamos a ver Si también es eso sé que Si llega a ocupar Alguno de estos este, Condiciones Hace un mal uso De las condiciones Él también tiene la posibilidad De enmendarlo con el Twix Para que sea completamente justo Pero bueno Jesus ya está aquí Intercambiándolo Un pequeño error que pasa Evidentemente La memoria La memoria muscular De vender hierbas Y todo eso Le está jugando una mala pasada A continuación Lo cual es completamente normal Seguramente se les va a ir Bastante En alguna situación el, el vender una, alguna hierba o hacer, usar algún melee, por ejemplo, eh, tal vez comprar el lanzacuetes por pura memoria. Hay que, bueno, hay que tener bueno. cuidado con eso. Sí, bueno, a ver, lo de comprar el lanzacohetes yo creo que bueno, ya sería demasiado, sí, claro. pero a ver, vender la hierba se entiende que puedan por pura memoria muscular, por ejemplo, Jesus, que lleva varios intentos de, de práctica con Speedrun, se entiende que por pura inercia lo haga. Por supuesto. Pero sí. es algo que tiene que tener en cuenta porque está estipulado en las reglas. Sí, correcto. Eso en realidad debería de meritar un reinicio ya que Jesus acaba de estar haciendo slots haciendo, pues, seguidos, pues creo que es demasiado penalización simplemente hacer que reinicie toda la partida, ¿no? Así que bueno, vamos no. a Permitirse sí. hacer este sin cambio con el Twitch sin ningún tipo de problema. Sería, sería demasiado reinicio. Correcto, la correcto. Este, cuidado porque Enzo ya está acercándose poquito a poco a donde va Jesus, ya está en el capítulo 3. Como que no Al le cargan las 3. texturas a Enzo, lo cual me parece un poco curioso. Sí. Se, eh, se, se vio bien curso. De se eso. compró de el 2004 edición. Se tomó su tiempo para que, le, para que le cargaran las texturas. Correcto, correcto, correcto. Bueno, está bien. Está jugando <laughs> en la Play 2 chipeada de su tío. Está jugando como en la Play 2. De hecho, se la prestó Tizar. Sí, seguramente Tizar se la prestó. Qué, qué amable Tizar, la verdad. es amable, un gran muy chico, humilde. Muy humilde. A, a pesar de que juega en <laughs> una Play 2, dice, bueno, pues se la presto. Sí, se la no pasa nada muy bien, eh, muy bien. Elber teniendo una Play 5, dice, dice Tizar, no, yo le presto la mía. Sí, 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 no, 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 no. Está increíble. Eh, eh, Jesus ya está con la gasolina en mano. Va a ir por la llave para poder después usarla contra un, con un tesorito y parece que Jesús va bien va confiado no lo veo con mucha problemática va bien va yo lo veo confiado. bien aquí ya nada más le falta este, hacer unas, un par de saltos aquí estilo parkour y saldría uy uy acabo de recibir el flechazo más horrible no lo me lo, lo puedo creer ese flechazo eh tú lo estás viendo mucho más, mucho más pronto que yo pero sí lo acabo de ver y uy, fue increíble sorry, sorry por el espollo, sorry no, por el no no está bien, está bien está bien está bien no sé por qué yo los veo antes, yo los veo después pero está bien uno, uno lo va a ver antes que el otro así que pues bueno, no pasa nada Sí, 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 por el tema de, bueno, pues del sí, delay el, y todo eso, sí es de delay. una cosa curiosa. Cuidado porque Enzo creo normal. que acaba de recibir un golpe y él sí si le tocaron dos güeyes que le venían y eso le está castigando bastante. Sí. Uy, uh, Enzo, sí, uh, sí, uh, hay Genso, que recordar que uh, este juego, este juego es bastante jodido a la hora, a la hora de, del RNG. A veces te tocan muchos enemigos, a veces no, a veces se portan muy agresivos, a veces no, nunca sabes. A veces si tienen 50.000 de vida, a veces tienen uno de vida. Oh, es, es está muy extraño la verdad sí claro claro bueno evidentemente lo que acabo de decir es una exageración pero sí que puede variar el porcentaje de vida que tiene cada enemigo sí 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 Aquí vemos que Jesus ya está a punto de entrar eh, a la pelea del lago, pero. Porque por eso también lo veo, lo veo moviéndose retiros. rápido en la, en la sección de los cuervos y lo veo bastante bien. Parece que los perros no lo van a atacar, así que está muy bien, perfecto, Uy, increíble. ¿Viste cómo esquivó ese, sí, ese sí, perro? Sí, 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 sí. Ese bien. perro fue muy bien esquivado de parte de Enzo. Muy bien, Parece excelente. eso tiene mucha experiencia esquivando perros, muy probablemente en la vida real. Viva en un par <laughs> en un barrio muy peligroso. Muy, muy peligroso. Eh, a ver, Softik, yo no conozco mucho de dónde viene Enzo, pero si tú lo dices, ha de ser cierto, no estoy seguro. No, la verdad es que por la carita que tiene Enzo, muy probablemente viva en Beverly Hills. Sí, Enzo es muy guapo, he eh, de decir. Creo que sí. Enzo nunca ha mostrado su cara, pero es particularmente de guapo. Nunca ha mostrado su cara, pero spoiler, 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 es muy guapo. El Una caro. cosa, Softik, acaba Jesus de cambiar los fotogramas por segundo para la pelea del lago. Eh, supongo que es una ventaja que le da a la hora de tirar los arpones Y seguramente será el, el del lago en un ciclo, ¿no? Vamos a ver si lo logra Hay que tomar en sí. cuenta que no puede apuntar Aquí, aquí exactamente Aquí, si quieren, le explico cómo funciona el lago en Adelante. un ciclo Básicamente lo que puedes hacer es hacerle la mayor cantidad de daño posible a del lago En su primer ciclo, antes de que baje a, a, a sumergirse Puedes darle 20 arponazos Que son los necesarios para poder matarlo en el primer ciclo es la forma más fácil de hacerlo sin ningún tipo de glitch. Correcto. Vamos a ver si lo logra Jesus ahorita. Enzo Luz está en la piscatoría. Uy, cuidado. Uy, cuidado, cuidado, de fallar, cuidado, cuidado, cuidado. Si falla un arpón más, ya no va a poder hacer el, el del lago en un ciclo y va a tardarse muchísimo más tiempo. Claro. claro pero Mucho más tiempo. Aquí claro. lo que, que tiene que hacer es darle directo en la boca para eh, uy, eso un acaba de hacer un crítico asegurado. Es brutal saliendo de, 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 la, de la gasolina. No tuvo que gastar ni una bala de escopeta, lo cual es perfecto. Lo hizo brutalmente. H, el, el tema del HUD le está jodiendo mucho a Jesus. Y sí. creo que podría confirmar que no va a poder matar a del Lago en un ciclo. Definitivamente no. Me parece que eso va a significar que lo hagan en el ciclo número no 3. La es que yo del Lago, como que es muy extraño, no lo termino de comprender del todo. Pero vamos a ver no, si lo hagan en el ciclo número 2. Del Lago es muy, 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 muy extraño. Es mucho más difícil en este juego que en el juego original. Eh, pues a ver cómo se desempeña Jesus. Hay ¿Cómo que ver, se hay desempeña? que ver. Eso ya está saliendo en la piscifactoría poquito a poco, poquito a poco. Va remontando un poquito de tiempo, ¿eh? Me da a mí. Sí, me, 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 va, me, está me da a mí que está están remontando un poquito de tiempo ambos. eso, ¿eh? Me está gustando mucho cómo están jugando muy ambos. Bien, Vamos a ver cómo bien. se desempeña Enzo a la hora de enfrentar al mismo boss, ¿eh? A del lago. Correcto, correcto. Sí. Vamos a ver. Eh, ¿Tú crees que Enzo vaya a ir por el ciclo de una para Ojalá. matarlo rápido? Yo creo que es la idea más, eh, más, más segura porque tampoco es que no pierde tiempo por hacer eso. Correcto. Todo lo contrario. Correcto, correcto. Aquí el problema con el lago y por alguna razón no sé muy bien cómo, por qué implementaron esto, pero el del lago, después de cada ciclo es muy extraño, pero recupera vida. Sí, Se regenera lago. es una gran porquería. Efectivamente va a ir al ciclo 3 extraña. de Jesus con el, con el lago, como ya es costumbre. Me parece que si no sí. lo matas en el ciclo número 1, tienes que, que esperarte al ciclo número 3. Sí, si no, no lo logras matar en el ciclo número 1, número tienes que ir hasta el ciclo número 3 y pierdes un montón Sí, de no, terrible. Enzo ya está empezando. Vamos a ver la estrategia de Enzo. A ver qué tan rápido. Uy, cuidado con ese arponazo. Lo acaba de fallar. Acaba de fallar, me parece, el segundo también. Creo que Enzo le está jugando sí, una mala acaba. pasada del HUD. ¿eh? Enzo, Enzo, sí, el, el tema del HUD... En Del Lago, yo creo que no lo tuvimos muy en cuenta, pero se está notando. Bueno, mucho. a ver, yo lo tuve en cuenta en todo y dije: es que esto tiene que ser. Sin HD tiene que ser. No, no hay otra opción. Sí, y qué bueno, ¿eh? Que, que yo creo que le añade un factor bastante. Desafiante, jugó, bastante, bastante desafiante juguetón. Bastante, bastante juguetón. jodido eh, Porque hay que recordar que en un speedrun y en general en la vida ¡Y cuidado con Jesus! Acaba de recibir un golpe desde el de lago uy, 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 uy. Sí, aquí, a ver, algo que hay que tomar en cuenta con el lago Es que si no lo matas en un tiempo definido Sí o sí, te va a hacer daño al, al barco Correcto, sí sí. correcto. Eso, vamos eso a esperar algo que a que a pasar, Jesus sí no sí. llegue a esa parte En el que el, el lago, eh, eh, este, no tengo otra opción más que hacerle daño Vamos a, a esperar a que lo mate antes pero bueno, claro, Enzo... yo, yo, esto, yo esto lo aprendí a la mala, porque sí. del lago en mi, mi, en mi reto de no hit me tomó mucho tiempo. Es el jefe más difícil, yo creo, de todo el juego. Definitivamente. De, para, para pasárselo sin no hit, porque si no, si no lo haces en el ciclo número uno, rézale al que, al donde, a lo que tú creas. Rezale a Jesús si quieres. Adelante. <laughs> Résale a lo que sea, No a Jesús a, no el dragón, no Jesús Cristo, a Jesús el dragón, ¿eh? A, a Jesús claro, el dragón, claro, Mira, claro. mira, ahí. Uy, acá. Acaba de, de pasar a Jesús el dragón. Ah, del lago, por Perfecto, fue justo cuando le iba a dar un mordisco el del lago, así que fue mordisco, increíblemente justo. bien ejecutado. Parece a que Enzo de... ya también se fue a ciclo 3, así que vamos a ver qué tal lo, lo se desempeña ahorita. Sí, a pesar de lo relativamente mal que, que está yendo la pelea para los dos, Jesus tuvo un poquito de suerte al final. Sí, sí. No Jesus ya, ya cambia los fotogramas a 120. No sé si Enzo, no me fijé si Enzo hizo lo mismo que él, ¿eh? de cambiar los fotogramas. Eh, ayuda un poco, pero tampoco es algo muy significativo. De acuerdo, correcto. Ok, Enzo ya está eh, en, la, en el final del ciclo, no, del ciclo número 2, sí, correcto. Acabó, acabó, está a punto de pasar al ciclo número 3, que es donde el, 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 el lago se pone ahí medio esquizo, exactamente. Es lo que Softy, va a pasar. creo que hay una posibilidad muy fuerte de que vayan a empatar tiempos ahorita, ¿eh? Sí, de hecho creo que muy probablemente vaya a pasar, sí, sí, sí. Creo que hay una posibilidad muy fuerte, o si no, que Enzo esté Uy, por buen, debajo, pero no, por muy buenazo. poco, eh, por, por escasos segundos. Qué buena arponazo metió Enzo, eh. ¿Ahí? Sí, sí, sí. Enzo lo está haciendo muy bien, perfectamente también. Está haciendo muy bien. Me está gustando es, mucho. Me está gustando esto. mucho que estés sabiendo cómo enmendar los errores del, del capítulo número 2. Que costó, hay, hay que recordar que le costó como dos minutos, más o menos, ¿eh? Por ahí. Así que lo está sabiendo hacer perfectamente. Jesus ya está en el capítulo número 4. Va bastante bien. Está, vamos a ver qué recolecta ahorita. Se va por los barriles, como debe de ser, yo creo. Aquí hay que recordar que la falta de dinero va a hacer que probablemente cojan barriles que en un speedrun común y corriente no cogerían. Sí, de hecho, eh, en esta zona, este capítulo particularmente es bastante aburrido de ver, porque es estar dando vueltas, eh, poner una cabeza, luego ir por la otra, solo te salen ganados, que lo único que te hacen es hacer perder un poquito de tiempo y muy probablemente eh, Jesus vaya a optar por estrategias que no se hacen en speedruns, que es sí. eh, regresar a la zona de las dinamitas en la zona antes de, re de rescatar a Luis, en esa zona hay ciertos tesoros que puede recoger, que le van a venir muy bien. Correcto. Enzo a mí me da que no lo va a terminar en el ciclo número 3. Vi que falló bastante zarpones. Así que seguramente va a recibir daño. Y aquí ya está perdiendo el tiempo, ¿no? Que, que podría haber este, obtenido si hubiera hecho un poquito mejor el trabajo con los arpones. Vamos a ver si de pura casualidad lo logra. Ahí da el último el arponazo. Y sí, justo lo que acabo de mencionar. Aquí fue donde Jesus sí. logró matar a, a Del Lago, pero Enzo Correcto. ¿Qué? No. Lo mata. No me lo puedo no. creer. Yo creo no que Enzo que olvidó, Enzo seguramente olvidó el hecho de que tenía que dar los botones, el FFF para zafarse, ¿eh? A mí me da eso, porque yo no recuerdo haber visto mucho daño de parte de Enzo. Me sorprende mucho que haya muerto. Vamos a ver hasta qué punto se quedó. Y aquí la ventaja que podía tener Enzo la está perdiendo por completo, ¿eh? Yo creo que estamos hablando de por lo menos tres minutos, Softic. Esto me da mucho miedo. Yo creo que si Enzo no logra matar a del agua en el primer ciclo, es. Eh... Probablemente estemos hablando de una diferencia de. Sí, mínimo tres, mi, tres mínimo minutos. Mínimo tres minutos. Hay que ver hasta, uh, hasta, hasta qué punto guardó, ¿eh? Cuatro, incluso. Porque a mí me divina. da que guardó antes de la Piscifactoría, incluso, ¿eh? Yo creo que sí. Yo Entonces creo estamos que De estamos sí. hablando de unos cinco no minutos en total. Sí, efectivamente. No me lo puedo creer. Es capítulo tres, inicio. Uf, Enzo ha perdido aproximadamente ocho a diez minutos, diría yo, ¿eh? Uy, esto me está dando no mucho me miedo. No me está creer. dando mucho, mucho miedo. Aquí. Mala suerte de parte de Enzo Lux. Oye, pues, oye, ni qué decir. La verdad es que eso sí le va a significar una gran desventaja a futuro. Vamos a ver si Jesus comete ese tipo de errores en los que no guarda para que Enzo pueda remontar. Pero me da que a mí que Jesus va bastante centrado dentro de lo que cabe. ¿eh? Él no ha muerto ni una vez. No muerto ni una vez. Sí, no, no muerto ni una vez. Tampoco ha tenido que reiniciar ninguna zona. Ha tenido varios eh, time lost. Pero nada muy significativo comparado con lo que pasó con Enzo. Definitivamente. O sea, los time lost sí. de Jesus fueron de segundos. El de los de Enzo están siendo minutos. Sí, exactamente. Y me da un poquito de. No sé. Me da, me da como pena que sea por un tema de que no guardó. Que se claro, le olvidó guardar. Claro, claro. Eso es muy importante. No hay que olvidar que el guardado. En, en este modo, en este estilo de juego que tenemos en el Rey de Retos. Súper importante, súper importante porque el juego es muy sí, traicionero. Es muy Mira, justo Enzo acaba de recibir daño por una explosión que estaba en la casa. Olvidó que estaba ahí. Uy, cuidado con sí, Enzo Bueno, no sé si lo olvidó o si fue... Si se le, se le pasó ahí un, un botón, no sé. Algo, probablemente, algo probablemente pasado. también se le podría haber pasado un botón. Este, que, claro, va con las prisas. Ahorita ya se, seguramente se puso nervioso por haber perdido tanto tiempo. Así que Enzo tiene que ser cuidadoso. No puede dejar que la mentalidad le, le juegue una mala jugada. Y se tiene que recuperar, cueste lo que cueste. Ok, Jesus ya va saliendo de la cabeza número uno. Vamos a ver hacia dónde se dirige. Me parece que va a ir hacia la casa de Luis, donde encontramos a Luis Mira, vendado. justo lo que ya había mencionado, sí. Y eso estuve en cuenta eso y acaba de chocar con una pared invisible. Ok, muy bien. Está súper bien hecho este juego. <laughs> eh, 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 va a optar por justo lo que yo mencioné, que va a agarrar los tesoros de no la casa de No logra estacionar bien el coche. A mí me no pasa lo mucho. Yo soy, malo, yo soy muy malo para estacionar coches. Softic, la verdad, yo soy como Jesus en esta ocasión. Sí, sí, sí. Yo, un amigo, alguna vez me dio para estacionar su coche y lo choqué, de hecho, así que bueno, <laughs> <lo> entiendo perfectamente yo <laughs> oh. ahora mismo. Yo, yo, particularmente, creo que soy bueno estacionando, ¿eh? Yo sí, creo que soy bueno. A mi, ver si mi novia me dice, las clases, la verdad. Sí, mi novia me dice que yo lo parqueo muy bien. <laughs> a ver si luego me, par, me lo parqueas a mí para poder este, checar que efectivamente sepas cómo se hace. Sí, yo te enseño, yo te enseño. Muchas gracias. Tenemos aquí Jesus, que acaba de recoger dos tesoritos muy importantes. Sí, muy, la verdad es que muy bien. Cuidado con ese empujón, y sabe esquivarlo perfectamente, increíble. Enzo está volviendo poco a poco, y cuidado porque, eh, no sé por qué se queda atorado Enzo. Eh, ok, perfecto. El juego, pues bueno, el juego lo queremos el mucho juego aquí. El, el juego hace, el, hace el reto. Y hace lo que quiere. Sí, el juego lo queremos tanto que le hicimos una competencia, así que bueno, se le, se le puede perdonar, ¿no? Se le puede perdonar. Es como el novio tóxico que te hace muchas cosas, pero te dices, Ay, es que lo quiero mucho. Ay, sí, es que lo quiero, es que no puedo vivir sin él, amiga. Ay. Sí, 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 definitivamente. Enzo, pues poco a poco está remontando. Vamos a ver si tiene suerte y esta vez por lo menos no le salen los dos de frente, como le hicieron en, la, en, en la, el intento pasado. Mira, mira, mira. Eh, parece, que, parece ser que no. No, sí, le tocaron, le tocaron. Mm, vaya pero mala que... suerte un poquito de mala suerte pero logra pasar por ellos los, sin mayores complicaciones si sí, eh. lo sabe remontar no hay hit perfecto Jesus está siguiendo con el tema de los recursos va a ir por la red nine me pregunto si lo hará para venderla o para quedársela conociendo a ellos seguramente pues, lo hará para venderla pues sí muy probablemente lo vaya a vender porque la red nine al no poder utilizar la culata porque no puede utilizar espinelas, eh, es un arma que es muy imprecisa a pesar del buen daño que tiene pero hablemos de Ron, que no hay interfaz no no hay, no hay interfaz y para un speedrun es mucho más importante la precisión que, que el daño. Correcto. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo veo allí sus bastante bien centrado. ¿Qué es lo importante ahorita? Creo que lo más importante, Softy, que en esta competencia, en esta ronda, es mantener el focus, mantener el, el, la mentalidad centrada para que no cometamos errores. Que podrían ser debido a sentirse apresurado a querer hacer estrategias que no se han, han sido muy practicadas o que son muy arriesgadas. Creo que lo ideal es ir a lo seguro. Porque al final claro. del día, si tu oponente comete un error, eso te va a beneficiar a ti. Claro, claro. Aquí vemos que Enzo, al fin, logra guardar. Perfecto. Hacer un slot para muy guardar. Muy bien hecho. Me pregunto si guardará antes del lago, ¿eh? Ahorita ya con el trauma que le causó. O si se lo yo igualmente. Diría que, yo diría que sí. Bueno, yo, yo es lo que haría. Al ver que ya lo mató una vez. Bueno, igual aprende de su error y ahora sí le pica a la F para salirse. Vamos a verlo. Oye, mínimo, están en la misma zona ahora mismo. Y eso también huele la piscifactoría? Vuela la piscifactoría eh, para para piscifactoría un poquito para... De, de pescados, dinero. Correcto. Me parece que va a ir por el emblema, el emblema que no había recogido antes para poder sacar el tesorillo de por ahí, del muelle. Lo cual es muy buena opción, en mi opinión. Vamos a ver si también sí. se compra se, se va por unas serpientitas por ahí, pero parece que no fue el caso. Se va de no me parece que es porque el inventario ya lo tiene lleno, ¿eh? Puede ser. O no, o no le renta, cualquiera de las dos. Sí, bueno, yo, yo no sabría decirle. Muy probablemente porque el inventario ya lo tiene lleno, ¿eh? Seguramente, seguramente. Enzo ya está yendo por la gasolina. Vamos a ver si le sale tan bien como la jugada anterior en la que pudo esquivar perfectamente a ambos enemigos sin, sin necesidad de, de gastar ninguna bala. Ok, ok, perfecto. Gasolina agarrada, increíble. Está muy bien, está muy bien. Mata, logra matar a ese ganado sin mayor complicaciones. Sí. y ¡Uy! ¡Qué buen parry, ¿eh? Dice. A ver, vamos a ver el parry. Increíblemente el parry hecho bien ahí a la medida. Vamos a ver si usa mucho parry. Yo diría que en speedrun es un poco arriesgado usar el parry, ¿no? Soft ¿tú qué ¿opinas? Eh, sí, yo también diría que es un poquito, poquito arriesgado por el tema de que te pueden pegar. Te Correcto. pueden pegar, puede salir mal el parry y, y a veces pasan cosas, ¿eh? Este juego es bastante traicionero. Sí, se vienen cositas. Y eso ya está poniendo los, eh, las piezas hexagonales para llevarse el tesorito. Parece que se va a acordar perfectamente de la, de la combinación para poder hacer de una, lo cual es bueno. Ahí tiene su tesorito el Jesus, Creo que es un tesoro que le da bastante dinero. Yo no me acuerdo cuánto puede ser, pero seguramente arriba de 10.000 pesetas puede ser. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál? El, el, el ídolo. ¿Cómo se llamaba eso? Ídolo ese. Sí, creo que daba más de 10.000. Sí, 100%. Sí, ok, perfecto. Lo cual es bueno. Eh, ya Enzo va para The Lago, Parece que no va a guardar Softic. Parece que Uy, se la va a jugar vi. así. Me da un poquito de miedo, pero. Eh, yo confío en que Enzo no va a volver a morir, ¿eh? Parece que. Yo, creo. yo, yo, yo diría que se dio cuenta. O sea, si tuviera que adivinar, ¿eh? Porque no estuve del, del todo concentrado en toda la partida de Enzo porque estaba viendo también la Jisus. Pero yo diría que ahí se murió porque olvidó el tema de darle a la F cuando el del lago viene por ti, ¿eh? Yo diría que fue eso, porque no recuerdo haber sí, visto gran, yo, grandes yo creo hits que fue a eso. Enzo, ¿eh? Sí, por el tema del HUD eh, tampoco aparecen los prompts para, para salirte, por ejemplo, cuando un ganado te agarra o cuando el Correcto. lago te quiere comer. Entonces, me da miedo, me da miedo. Pero yo creo que ya lo tiene, o sea, ya, ya lo tomo sí, en cuenta. Sí, ya vaya. lo veo muy puto. Lo... Vamos a ver si lo puede lograr en un ciclo. ¿eh? Eso sería increíble. Ya uy, si lo Jesus lo está yendo por la sería, segunda ah, cabeza. Está peleándose uy, contra los ganados de por ahí. Cuidado. Aún Cuidado. tiene chance, yo creo. Y creo que puede yo... fallar solo un arpón más. Sí, ok, vamos a ver si lo logra. Vamos a ver si lo logra. Jesus uy, va uy. concentrado, va pasando de algo con los enemigos. Lo va haciendo bastante bien, Jesus. Este, sobre todo en la sección de no gastar tantos recursos ya, tantas balas. Y me parece que ya tienen una buena cantidad de balas en el inventario. Creo haber visto unas veintipico de rifle, lo cual ya es muy bueno. Oh, eso está muy bien, eso está muy bien. De hecho, creo que ni siquiera ha comprado el rifle todavía. Si, no estoy me, mal. si me parece que no, me, lo cual es muy inteligente porque eh, en este punto tal vez va a comprar el maletín eh, grande. No es buena idea comprar el maletín grande en cuanto lo ves, porque luego eh, en este mismo capítulo 4 capítulo te sale un nuevo maletín que renta mucho más en, en, en cuestión de dinero. Claro. Así que bueno. Sí, sí. justo antes de la operada del gigante te dan el maletín mediano, si no estoy mal, que es muchísimo mejor. Sí, te ahorras 10.000 pesetas. Perfectamente, sí. Este, Enzo parece que ya se fue al ciclo número 2, por lo tanto va a ser ciclo número 3. Vamos a ver si lo hace muy bien, como para que no le, no le peguen de nuevo y aunque que reinicie. Pero yo ya veo a Enzo mucho más centrado, con mejores tinos. Sí que está errando un par de disparos, pero la verdad es que es complicado de, de no errar. Aunque tengas mira, ¿eh, softic. Aunque tengo mira, sí, 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 los arpones son bastante traicioneros también. Sí, definitivamente lo son. También las físicas en el lago, las el, olas el ahí, agua, Ajá, sí, las olas del bastante. agua también te traicionan aquí en este juego todo lo que puede salir sí. mal y te traicione lo va a hacer. Correcto. Como mierda, no ex, no literalmente. Exacto, sí. Este, ya no, Jesus no tengo está... el gusto, pero bueno muy Bueno, mí, sí. es mejor que no lo tengas, ¿eh? también te digo <laughs> este, Ya Jesus está tomando la insignia de la iglesia Ya se nos va para el gigante, lo cual es excelente Creo que Jesus hizo muy buen tiempo Considerando todo lo que estaba pasando Para recolectar todo lo de esta zona Que seguramente va a ser una inversión a futuro Aunque haya tomado un buen tiempo hacerlo Sí, no, aquí le tomó mucho tiempo recolectar todos esos recursos, pero son muy necesarios porque ahora se viene la pelea del gigante. Correcto. Y aquí 100% estoy 100% seguro de que va a comprar el rifle, le va a aumentar la potencia. Y si no estoy mal con a la mira, a la mira del rifle, no le afecta el tema del HUD. Entonces, muy probablemente sea la mejor arma para... Definitivamente, para este reto. Softic Definitivamente. Me, me, me pregunto si alguno de los dos se irá por... No mentira, ya no se va a ir porque la mira láser está prohibida por el, el, la restricción de peseta de, de, de espinelas, perdón. De espinelas, sí. eso, eso también lo jodimos ahí, ¿eh? Sí, sí, que No tomamos en cuenta, pero... No tomamos en cuenta, pero es muy bien. Añade, al final del día. Es algo que añade. <laughs> sí, muy bien. Ya ellos están haciendo compras, vamos a ver qué hace, qué vende y eso también en la red night. y la escopeta de una vez vendió, los... ah, vendió sí, la es escopeta verdad. de una en, vez en el speedrun de nmg se vende la escopeta y se compra el, el rifle se va con rifle y pistola nada más correcto está como dando todo su inventario para que le quepa el rifle <laughs> a ver son un poco curioso pues pero eso sonó bastante sonó curioso, <laughs> Es la verdad, es lo que está pasando es ahora la mismo. Verdad. Es literalmente. Vende es que, sus recursos es que he chicos, eh, cuidado. Acaba de vender cuatro recursos chicos de una. Ah, acaba de vender todos los recursos chicos. Exactamente. Y se vende una, y una serpiente. Una, una serpiente también. Interesante. Mira, como, veo, como vemos, está subiendo en la capacidad y la velocidad de recarga del sniper. La potencia lo subió casi todo. Se quedó casi a todo, una de sí. subirlo en completo, lo cual es bastante ¿Es worth para esta pelea. Si no estoy mal, eh, el, el gigante necesita 12 disparos, 11, 12 disparos de sniper para caer. Sí, es que lo hace bien, claro. Vamos a Vaya ver es qué que... también lo hace. Debería de hacerlo porque aquí ya no hay restricción de mira ni nada por el estilo. Eh, simplemente es cuestión de que sepa apuntar bien y no debería haber ningún problema. Yo creo que ellos deben tener esta sección bien, bien practicada. Sí, ya por sí, fin, sí, sí, eso bueno. le pasa al del lago, lo cual es excelente. Mucho tiempo, ya Jesus casi le está recortando un capítulo entero, casi, casi, por lo menos tres cuartos de capítulo. Vamos a ver si Enzo decide no ir por algunas cosas aquí para recuperar un poquito de tiempo. Si decide ir por la ruta de recolección, vamos a averiguarlo ahorita. Ya Jesus está yéndose contra el gigante. Y cuidado, me da mucho miedo de software, que aquí pueden salir cosas muy mal. Aquí pueden salir muy, muy, muy mal cosas. Vamos a ver cómo se lo. cómo lo, lo se desempeña sus Aquí tiene que darle tres disparos con el sniper Correcto. en la cara para que. Ajá. No, cuatro, perdón. Cuatro número disparos. Dos, número ahí tres. Está. Y ya está. Perfecto. Bien ahí, ahí ¿eh? Darle... Bien, bien ahí. Pudo haber recibido un golpe si no apuntaba perfectamente. Sí, se quedó a nada, ¿eh? Se quedó a unos frames de recibir ese, ese golpe que hubiera definido. Lo está haciendo muy cosas. bien. Está disparando justo en los momentos precisos. Sí, sí. Hay que dispararle a la plaga del, del gigante para ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible. Aquí si no esté mal, va a tirar una granada. O oh, bueno, probablemente no. Mira, mira, lo está haciendo muy bien. No, sí, no, no. yo no Mi tiraría la granada, ¿verdad? O sea, lo que está demostrando Jesus es que tiene un control completo en esta pelea. Eh, en la mira, en los apuntados. No, lo hizo, yo creo que perfecto. ¿eh? Lo yo, hizo yo perfecto. No, o sea, yo no, no creo que haya habido ningún tipo de error. Sí, lo hizo muy, 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 sí, muy sí, bien. Incluso sí, para, sí. para. para. O sea, eso es un tiempo. O sea, es un gigante de, de World Record. Definitivamente. Eh, estoy un poco sorprendido, incluso, eh, Softik. Eh, uh -huh. Yo te diría que. Según la cadencia del arma, ponía la bala. ¿eh? en el, el, momento de, el momento en el Ajá, que exacto, él apuntaba Yo y creo eso. Que no, no perdió prácticamente. ningún frame sí, hay ningún que, frame. Eh, Softy, ¿quieres explicar un poquito eh, el post buffering, que es lo que acaba de usar Jesus y también de, de vez en cuando lo usa Enzo? Claro, ambos, ambos conocen esta técnica. Básicamente lo que hace eh, no es ningún tipo de glitch. Esto está eh, 100% permitido en cualquier tipo de speedrun y reto en este juego. Básicamente lo que hace es darle al cerebro un poquito más de tiempo de reacción. Eh, sabemos que este juego corre a Z frames por segundo. Entonces, el cerebro humano a veces no le da tiempo necesario para reaccionar tan rápido a todo lo que pasa en pantalla, porque a veces pasan muchas cosas entonces eh, te da el tiempo de pensar y decidir si vas a disparar en ese momento o si vas a mover un poquito la mira es como jugar en, en cámara lenta como si fueses Flash no sé si han visto la película de Flash que llega un momento en el que ve todo, comienza a ver todo en cámara lenta es muy similar a eso correcto yo te voy a decir una cosa soft yo creo que mi cerebro funciona como a, a 10 FPS así yo creo que, que, que yo también ¿eh? tal vez tendría yo, que eh, hacer yo uso el post buffering para que me fueran mejor las partidas ojalá ya, ojalá un post buffering en la vida no, real un post buffering en la vida real me gustaría me gustaría muy bien gustaría. ya Enzo está yéndose por la cabeza número uno, él no perdió ningún tipo de tiempo, se fue directamente por la cabeza, lo cual es bastante interesante. Ya Jesus está entrando a la iglesia. Jesus está entrando a la iglesia ya a punto de Jesús, persínate, a la por favor. Persínate, Jesus, por favor, mínimo. No se persina, sí, bueno, no, lo ir, eh, no, eh, no lo puedo creer. No lo puedo creer, no se persina. Que falta de, respeto, qué falta de respeto a la iglesia, a nuestro señor. Ok, bueno. pare... muy curioso. Jesus sigue crafteando balas y justo le acaban de dar un bono de, de, de balas, lo cual es increíble. Sí, eh, Jesús está teniendo bien. buena eso... suerte ahorita, ¿eh? Eso es completamente suerte. Creo, si sí, no estoy mal, aquí, aquí sí yo creo que me va a tirar un triple, pero si no estoy mal, es, hay como un 10 o 15% de probabilidad de que, te, de que te den un bono de eh, más de ah, Correcto, caracteras. correcto. Eh, Enzo está en problemas, ¿eh? Enzo tiene poca vida ya. Eh, le está faltando muchas hierbas verdes, tiene muchas hierbas rojas, muchas hierbas amarillas, pero no veo hierbas verdes. Me pregunto si es porque no está yendo precisamente por esos spawns o, o olvida dónde pueden estar hierbas verdes. Ahí Muy probablemente le está jugando una mala pasada eh, la mecánica del juego de que como tiene muchas hierbas, Verdes, perdón, tú tienes muchas hierbas rojas y amarillas en el inventario. Correcto. el juego interpreta que ya no necesita más curas. Entonces no le están dropeando curas. Correcto, correcto. Vamos a ver si se enmenda esa situación, pero ya logró irse, ir por la cabeza número uno, va a ir por la cabeza número dos o a, o a recolectar algunos tesoros. Vamos a verlo. Y Jesus ya acaba de terminar el capítulo número cuatro, mi querido Softic. Va muy bien. Con 42 minutos y medio sí. en el contador. Vamos muy bien, eh. Vamos, sí. vamos. Sí, sí. Oye, me encanta bien. que sea Está tu usando. cara en, en el. En... En el contador de Jesus, en Skill Run Check, me gusta mucho que esté tu cara particularmente. ¿Dónde está? No lo veo. Checa el icono, en ah, Skill Run es, Check. Ahí sí, está tu precioso ¿Pero sí. por qué? Hijo eh, <laughs> bueno, pues yo creo que es un halago, ¿eh? Soft yo diría que es un halago. Eh, acaba este, Enzo de ir por la Red Nine Vamos a ver si también la vende o si opta, tal vez, por ocuparla. Yo no la ocuparía, la verdad, en esas circunstancias, pero a lo mejor está loco y quiere hacer cositas. Vamos a, vamos a descubrirlo en un ratito. Este Enzo parece que se está yendo directamente a la cabeza. Puede que no vaya a ir por más cosas de Soft No sé qué tan bien sea esta estrategia, la verdad. Porque va a hacer falta mucho dinero para poder enfrentar, sobre todo al gigante. Que como como vimos, dios se quedó bastante jodido. ¿eh? Se, quedó, se quedó muy pobre a la hora de, de enfrentar Definitivamente. Al, al eh, aún así, yo creo que le va a dar para tener la potencia, que es lo más importante en la pelea contra el gigante. Eso tal vez le va a significar un poco más de tiempo, pero seguramente es menor tiempo que lo que le costaría ir por todos los recursos para poder tener eh, el dinero suficiente. Claro, claro. Muy probablemente se dio cuenta de que no, no le renta eh, hacer todo este camino de farmeo. Probablemente es algo que le vaya a joder más adelante en el juego por no tener la potencia ni el dinero suficiente, pero pues a ver cómo se desempeña. Vamos a ver qué tal. Vamos qué tal a verlo. Hace. Mira, mira qué está haciendo. Y eso es una cosa muy curiosa. Está matando a los aldeanos de la iglesia. Tomando Yo desconozco de, de esta técnica. Me pregunto si es para tener algunos recursos o para pasar más rápido. Vamos a ver qué es lo que, claro, es lo que va a ocurrir. Eh, ahí. Si, si, si no estoy mal, creo que los, eh, los ganados se amontonan todos en la iglesia. Correcto. Entonces, creo que lo que está haciendo, pues sí, es, es deshacerse de algunos pocos para, para que no se le se amontonen tantos y poder pasar más desapercibido en esta zona. Me parece una buena técnica. Yo desconocía de ella, ¿eh? Sí, 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 es algo que se puede hacer. Es algo que se hace también, por ejemplo, de estrategias para, para no hit. Y yo creo que no lo había visto tampoco en el speedrun. Normalmente no se suele hacer eso. Muy, muy interesante. Este Enzo ya se está retirando para poner las dos cabezas y efectivamente no va a perder más tiempo. Va a ir directamente a la, la batalla del gigante, lo cual yo creo que es efectivo en esta situación. Pero vamos a ver si no le pasa factura después. ¿eh? Eh, Jesus está lidiando contra los ganados. Lo hizo de manera uy, magistral. Uy, uy. uy, cuidado con ese ganado parásito que le salió seguramente cuando le rompió el la madre. Problema, el problema de la flash que acaba de tirar es Ashley. Ashley. Por completo de acuerdo, mi querido Softic. Vamos a ver sí. si. No uy, se la llevan uy, y se la están llevando. Ashley se la están llevando. llevando. Uy, cuidado. Menos mal que ellos ahí activó el, el, este, el prompt que te, que te dicen los subtítulos cuando Ashley se la están llevando, porque eso por lo menos eh, ayuda a que se pueda dar cuenta, porque no aparece la, el icono, ¿sabes? Cuando está en la HUD, cuando se la llevan. Así que por lo menos sí que tiene todavía el aviso de que Ashley se la están llevando, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí le ayudó un poquito. Eh, bueno, pero, bueno, también hay este en cuestión del sonido también. Ashley, obviamente, es muy gritona y te das cuenta muy rápido de si te, se la están llevando. ¿A ti te gusta cómo grita Ashley, Softic? A mí particularmente me gusta la voz de Ashley. Sí, Interesante. Sí. Muy bien. ¿Eh, la voz en, es, en español de España, por ejemplo. Mm -mm. <laughs> bueno, ahí yo, sí, ahí sí, yo, yo te diría que no. La verdad es que yo tampoco soy muy fan del, del este, de lo que es el, el español. Leon. pero Me, también me gusta el doblaje, el, el doblaje de león sí, sí me gusta. El doblaje de León es muy león. El doblaje de León le queda muy león. Pero yo creo que yo creo que es el único, ¿eh? Sí, definitivamente. No, no, no estoy. Con, con el perdón a la actriz de voz de, de Ashley, que también se escucha muy bien, pero pues vaya. Es que siempre... son gustos, gustos diferentes nada más, yo diría. ¿eh? No, no es que claro. hagan mal el trabajo, simplemente que no estamos acostumbrados a ello. Eh, sí, sí, muy probable. Ya, ya este Enzo ya llegó para la tienda del gigante y Jisoo ya está cruzando el pueblo, pero cuidado que está llevando Ashley ¿eh? y vamos a ver hasta dónde va a tener que ir no, Jesus para poderle rescatar. No, Esto puede joder bastante. No, acaba de, cuidado, uy. cuidado. 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 Vamos a ver. No, vamos a ver hasta no, dónde guardó no, 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 Jesus el uy, dragón. Yo, 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 yo que miedo. fue capítulo 5. Ah, acaba de guardar. Acaba de, de guardar, guardar. No pasa nada. Ah, perfecto. Muy bien. Me de guardar. Qué increíble que Jesus esté siendo cuidadoso eh, con los sí. guardados. Me parece fenomenal. Y bueno, va a tener que repetir esa zona, pero son, no sé, tal vez 50 segundos, 40 segundos por ahí Y se está sí, yendo no por una nada. ruta diferente El esta humildo. vez está yéndose por el pozo Se fue por el pozo, es se verdad fue por el pozo pensé, esta vez. Optó por usar una estrategia mucho más y segura Y no le salió la, 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 la muerte a sigilo Porque iba corriendo, no lo midió bien Uf, cuidado, eh, cuidado, cuidado, cuidado eh, Ya Enzo está con el bonero Está mejorando, está vendiendo cosas No me llegué a fijar exactamente qué Pero está vendiendo incluso los rubíes, eh Está, está vendiendo rubíes está viniendo todo, solos. Está todo lo que, para que le dé. Para que le dé. Uff, Uy, Enzo está muy mal de oro, ¿eh? Muy mal. Solo pudo subirle dos potencias al rifle. Dos potencias. Dos potencias. Eso, yo no sé está, si vaya demente si mal, ¿eh? Como para, Cuidado, porque, porque Enzo recibe un golpe y aparte un agarre. Uf, qué brutal es este juego, ¿eh? De verdad. Qué brutal. Sí. Recordemos que aquí, Enzo, en el caso de que esté batallando un poquito con el gigante, todavía tiene oportunidad de regresar por, por varios tesoros, ¿eh? No es como que ya los haya perdido. Si recarga, aún tiene oportunidad. Sí, claro, hecho, no pero soft, escopeta, que aquí, aquí estamos hablando de que, de que el tiempo ya lo tiene encima, de Enzo. Eso ya. era antes, ya no no, no ahora, ¿sabes? Si, 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 si decidía ir por los tesoros. Pero mira, bueno, mira, Enzo pues parece que está ocupando la estrategia de la escopeta. Interesante, lo cual me interesante. Muy bien, ok, perfecto. Vamos a ver. Hay que recordar Uy, que Jesus vendió esquivada. la escopeta y, y Enzo está ocupándola muy bien. Esquivando perfectamente. Sale la plaga, Uy, disparando, tío, igual tío. haciendo uso de pass offering, muy bien el Y güey, está jugando muy bien. ¿eh? Eso también está, está haciendo jugando perfectamente bien. bien. Segundo recurso que tiene también, ¿eh? Me parece muy Ajá, interesante claro. que haya aprovechado la escopeta. Eh, que esas cinco balas, puede que no se vean como mucho, pero es lo que hizo que le saliera la plaga, eh. cuidado. Sí, sí, sí. Con cinco balas de escopeta a, a potencia nivel 2, si no estoy mal, eh, logra bien. salirle la plaga. Excelentemente. Este ya Jesus está entrando a la zona de la granja. Esta vez Ashley no se la llevaron, lo cual es positivo. Guarda, como bien tiene que haber sido. Es excelente de parte de Jesus. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos estoy a ver. Muy, qué muy intenso hace... con la pelea de Enzo, con el gigante. ¿eh? Yo creo que aquí optaría por tirar un par de granadas pequeñas. No, yo, yo diría que no, no hay manera de. O sea, no, no, hay, no hay por qué guardarlas. Sí, no, definitivamente. Aquí, aquí yo creo que hay que usar todos los recursos que tiene disponible. Definitivamente sí, pero bueno, también hay, hay que decir una cosa soft. Nosotros no conocemos su estrategia, a lo mejor esas granadas van más necesarias para alguna parte en específico. Sin embargo, uy, utilizando la pistola. Uy, 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 pistolita y bien hecho ese, ese uso de pistola, muy buen tiro. El tiro? Sin HUD hay que recordar, eh, que no tiene HUD, exacto. Y exacto. pistola de nuevo. Es... Cuidado, cuidado. Algo cuidado. muy canon, algo que haría Leon de sacar la pistola, tirar un tiro y verse muy Definitivamente, pachero. Leon es mucho de pistola. Ya eso está yendo no se sí, para bien. en la cabaña, me parece que va a ir, cuidado, se está llevando a Ashley. Tiene una granada no, para no perder tiempo. Y parece que le va a salir bien la jugada y se va a poder ir directamente a la cabaña. Excelentemente. Enzo, por su parte, sigue tratando de apuntarme. No sé si es porque se quedó sin balas en el rifle o si no la ha recargado. No estoy seguro. Probablemente, probablemente se quedó sin balas. Bueno, también puede que se haya quedado eh, sin recarga. Yo te diría que si tiene balas, yo, yo recargaría. ¿eh? Yo, no, yo no estaría ahí sí. este, malabareando con pistola. Sí, aquí vemos que Jesus ya está en la parte de la cabaña. Si quieres puedo comentar un poquito más o menos la estrategia que Adelante, se Sophie. utiliza en esta zona. Básicamente la cabaña funciona de, de forma que cada cinco enemigos te, te dropean eh, un, unas eh, maderas de estas para poder tapar las ventanas. La idea es eh, matar a cinco enemigos, después tapar la ventana de la izquierda, volver a matar a cinco enemigos, tapar la, ven de, tapar la ventana de enfrente y matando a otros cinco enemigos eh, harías que salga en la segunda zona. La idea es tapar todas las ventanas al final de la, de la primera fase de, de la cabaña. Correcto. Como vemos, aquí ya lograron. Uy, Enzo acaba de morir. Enzo le está pasando morir. muy mal Softic. Lo vi sí sin recursos al final, ya cuando nos permitió ver su inventario. No tenía ya balas del rifle. Le está pasando particularmente mal Enzo ahora mismo, eh, diría yo. Sí. Wow, qué, qué, qué mal sabor de boca, eh, Por parte de Enzo. Sí, sí. Vamos a ver si sigue con la estrategia de usar el rifle y usar la escopeta. Uy, aquí en Jesus le acaban de dar palazo Jesus. de su oh, vida. el palazo. Uy uy. uy, uy, A mí una vez mi padre me metió uno de esos y me estuve en el hospital cinco meses, seguramente. Es sí, una broma, ¿eh? Sí, papá no te bueno. quiero. Es una broma. Es una broma. Man. No me pongan con una pala. Ojalá. ¿Te imaginas, te imaginas que sí? ¿Te imaginas que mi si papá esté viendo ese y me escribe en la WhatsApp? ¡Ay, eh, hijo tu puta madre! ¿Qué estás diciendo, güey, pinche chamaco? Y hoy los vale oh, eh, eh, oh, Creo que Jesús lo está haciendo muy bien, la cabaña, dentro de lo que cabe. Este... Dentro de la cabaña, sí, a ver, tuvo un par un de, eh, un que par de errores, un palazo, un golpe. Es algo que, que pues, vaya, puede jugarla en contra, pero yo creo que lo está haciendo bien. Definitivamente. Mira, aquí Jesus está haciendo mirilla este es de... desde, desde la, la zona de arriba de la cabaña, lo cual yo jamás he visto, sinceramente. Uy, uy acaba de, de recibir un agarre por uy, parte de, de, de un ese ganado. No, no voy pasar factura. Tremendo. Aquí, eh, al, menos, al menos la estrategia que yo utilizo es. Eh, ni siquiera subir a la parte de arriba. de es hecho que yo tampoco en, por a ejemplo, la parte en la de arriba. En, la, en la estrategia No Hit nunca se sube arriba. Porque eh, se puede. Vaya, te pueden acorralar de muchos lados. Y, sí. y lo que no queremos es justamente eso: que nos maten o que nos peguen. Definitivamente. Y Enzo ya está de vuelta con el motherfucking gigante. Ya no tiene mira, Enzo. Ya no tiene, mira, Ensos. Parece que, parece que no se la compró en pro yo de tener un poco más por, de oro, ¿eh? Exacto. Sí, sí, yo creo que optó por no comprársela. con Sí, para tener. No, sé, para tal, que va, tal vez va a recibir Jesus el dragón. No, todo perfectamente. Uy. Excelentemente. Uy, lo hizo de maravilla. Acaba de mandar contra la vaca. El, ya se pasó a la cabaña. Excelentemente. Es el tiempo de que llegue Ashley vestida de negro, que se ve muy bien. La verdad es que yo soy muy y fan visto. de esa skin. Mira, y tiene ojos rojos, ¿eh? Uh -huh. Como si se hubiera fumado unas hierbas verdes. Las hierbas que Jesus no puede vender. Correcto, es, es correcto. Jesus, en vez de venderlas, se las está dando a Ashley. Se le está dando a Ashley, por eso tiene esos ojos. Muy bien, muy bien. Este, Jesus acaba de terminar el capítulo número 5, se va para el capítulo número 6. Final del pueblo. Vamos a ver qué tal se, se desenvuelve aquí. Aquí hay algunas cosas que pueden ser un poco traicioneras, ¿no, Soft? En el final del pueblo. Sí, bueno, a ver, los, la pelea contra las Bella Sisters suele ser bastante sencilla. Eh, bueno, no sé qué estrategia va a utilizar Jesus, pero eh, tengo entendido que se suele utilizar una Flash cuchillas a una Bella Sister y, y después una vez que está en el piso le vacías todo el cargador de la, de la escopeta y te vas corriendo, te vas corriendo con Ashley, ignoras a todos los demás enemigos definitivamente, no a a qué, qué, qué hace nuestro querido Jesse el dragón, Enzo sigue batallando muy cabrón, está usando balas de rifle en la espalda que no es lo, no es lo ideal definitivamente tú quieres dar todas tus balas de rifle en la, en la cabeza para dar el máximo daño posible no hay que olvidar que el rifle tiene un, un multiplicador de 3 cuando haces el daño eh, el, el disparo en el lugar crítico del, del monstruo por eso no es ideal gastar tus balas de rifle en otra cosa que no sea la cabeza o algún punto crítico claro 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 aquí también recordemos que este el gigante también tiene puntos puntos débiles y puntos donde recibe menos daño por ejemplo las piernas es el punto donde menos daño recibe y la cabeza es el punto donde más daño recibe por ejemplo sí eh, ya este Jesus hizo sus compras efectivamente ya se compró el antidisturbios de una lo cual es muy inteligente el antidisturbios es la mejor arma o probablemente una de las mejores armas del juego y le va a hacer de mucha ayuda en esa sección en completo. Y Enzo acaba, Enzo acaba de... de volver a morir. morir Enzo otra vez. está pasándola muy mal, muy mal seguramente ahora mismo. Cuidado, cuidado con Enzo, cuidado con Enzo, cuidado con Enzo. Cuidado con Enzo, cuidado con Enzo Lux. Me da, me, da, me da un poquito de. No sé qué pensar, ¿eh? No, sé, qué no pensar. sé tú, Softic, pero creo que también está perdiendo mucho tiempo en no guardar después de hacer lo del, lo del, lo de, lo del este, bonero. No sé si es porque está repitiendo algunas compras, pero yo lo, yo lo guardaría después del bonero, sinceramente. Sí, sí yo también guardaría. Si es que ya tiene la estrategia definida, muy probablemente este, está tomando en cuenta que a lo mejor le tome más intentos y al guardar ya no tendría eh, oportunidad de, de hacer ese cambio. Bueno, podría guardar en un slot diferente y ya estaría, ¿no? También podría claro, ser también. otra opción. Esos claro, ya sí, están sí, sí. En, en, en el. En el. ¿cómo en el tramo para llegar al puesto de avanzada con las Velas Sisters. Está haciendo un poquito sí, malabar, el... lo cual no entendí muy bien. Creo que va a volver a cargar no la partida. No, Vuelve sí, a cargar, cargar la, la partida. No sé exactamente qué es lo que quería hacer. En esta zona eh, hay una estrategia muy segura que se utiliza también. Definitivamente por ejemplo, el, el no hit. Que pues básicamente es eh, matar a todos los enemigos de la manera más sigilosa posible. Correcto. Aquí, si no activas las campanas, la mayor cantidad de enemigos que te salen son. Si no estoy mal, son cuatro en el piso y dos señoras con Sí, me parece que son en seis enemigos en total. Son dos enemigos muertos por el cuchillo de forma tradicional y luego el resto. Mi cuidado con que ellos no le volvió a salir bien la estrategia y tuvo que volver a iniciar. Sí. Cuidado, sí. cuidado. Tuve que a iniciar. cuidado. Este, la estrategia sería acuchillar a los primeros dos y al resto con disparos en la cabeza, en el rifle. Hay que ser lo suficientemente rápido para que no te vayan a salir este, más enemigos. Y si te sale una plaga, hay que matarla también rápidamente porque si no, eso también puede alertar a los enemigos. ¿eh? Y eso, eso ya claro, te complica claro. la escena. Sí, es raro que las plagas también alerten, a pesar de que ni siquiera pueden hablar y no pueden hacer nada. Sí, ¿eh? la no, verdad no. es que es muy, A lo mejor se, se comunican telepáticamente, Softic. Claro. Probablemente, ¿eh? Sí, bueno, las plagas tienen mente colmena. Entonces es probable que sea así. Sí, sí. Enzo casi recibe un golpe. Parece que está bien. Pero aquí se está notando mucho la falta de daño en el rifle, mi querido Softic. Se está viendo sí. que en vez de cuatro golpes, como podría haber sido con el caso de Jesus, está requiriendo más. Creo, me parece que 5 acaba, acaba de recibir un golpe Enzo. Enzo está pasando muy mal en el gigante. Muy, muy, muy mal. Ya Jesus está usando una segadora para pasar por ahí, lo cual me parece acertado. Una cegadora es muy buena, solo hay que esperar que Ashley no vaya a caer en ninguna trampa. Porque bueno, Ashley a veces es un poquito estúpida. Así ah, que está. Sí, sí, la inteligencia artificial de Ashley a veces, suele, yo a veces la quiero bastante. Pero a veces sí, se pasa yo, de Sí, sí, yo, yo también, yo también. Pero a veces, a veces. A veces y Jesus veces, acaba de, de decidir de volver capes. a cargar la partida. No entiendo por qué. Probablemente porque sí, sí, sí que se llevaron a Ashley al final. Como no tenemos sonido de parte de Jesus, no estoy sabiendo muy bien qué pasa, pero me parece que se la llevaron, ¿eh? Sí, muy probablemente sí se la hayan llevado al final. Interesante, uy, uy, interesante. Eso acaba de pasar por las piernas, literalmente por, le acaba de rozar con, con el pelo el sí. miembro del gigante. Correcto, correcto. Me pregunto, eh, ¿como a qué era el miembro del gigante? Yo creo que va a doler muy mal eso, ¿eh? sí, ha doler como, fuerte, a no sé, fuerte, muy fuerte. Atún que se quedó afuera del refri como unos 5 días. Uy, ¿tú has olido eso alguna vez, softick? No, no, gracias a Dios, jamás. Yo tampoco, pero creo que sí sería algo particularmente aterrador. Digno de un top de draw, seguramente. Top 7. de un top de top siete peores, siete peores sucesos, olores del mundo. Peores eh? olores del mundo. Número 1. Jesus, cuando está haciendo Speedrun. <risa> 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 luego, luego. Luego, luego. Luego, luego. <laughs> Softex. es que te lo puedes, no puedes resistir ahí, ¿eh? No uh, puedo resistir. Uh, uh. Bueno, Enzo está cuchillando al gigante ¿eh? en, en un speedrun, lo cual es muy curioso. Sí, y está lleno. Estaba batallando mucho con es que el gigante. Sí estaba eh. mucho. Me pregunto si eh, no valdría la pena, tal vez, abrir esas cajas que, que están por ahí para tal vez recuperar un poco de munición, de escopeta o rifle. Yo es algo que también haría en esas circunstancias, ¿eh? Vamos a ver si Enzo se da cuenta de que podría intentarlo, porque, o sea, disparar con la pistola es casi inútil. Casi eh... inútil, sí. A ver, la pistola no tiene prácticamente nada de de daño y pues, yo creo que es perder un poquito el tiempo y balas definitivamente y hay que también ver que enzo decidió no optar por la escopeta en esta ocasión y enzo está recibiendo muchos golpes demasiados golpes ya se está yéndose por las velas sisters poquito a poco y bueno vamos a ver qué, qué, qué sigue eso ¿cómo estás viendo no, no, todo, todo el panorama en general Softik? Este, a ver me da un poquito de miedo todo lo que está pasando sobre todo por el tema de, de, de enzo que, que vemos que lo hace, pues vaya está la está, la está sufriendo un poquito. Softic, no sé yo a Enso veo que le está costando mucho el no tener el HUD y eso que él tuvo ya experiencia, ¿eh? Sí. Eh, sí eh, experiencia no, no está viendo cuenta antes. cuando puede hacer el prompt para ir, a, por ejemplo, a, a, a la espalda del gigante eh, y eso hace que se esté equivocando, ¿no? Sí. También recordemos que a pesar de Enzo no tener tanta experiencia, ni en speedrun, ni, ni jugando el juego así de manera un poquito más, más tryhard. Definitivamente. Yo creo que está dando bastante la talla. ¿eh? Bueno, que, o que sí. sea, creo que es lo que se ha comentado casi todo lo que llevamos de la ronda número 2 y la ronda número 3. Enzo es la verdadera sorpresa del evento. Eh, ahí está. Lo, lo logró matar al gigante, lo logró matar al gigante. Cuidado, Enzo acaba de matar al gigante, espectacularmente hecho. Espectacular, le costó bueno, muchos bueno, recursos, le gustó por lo le... menos tres intentos, puede ser softico, cuatro, puede ser por ahí yo creo que fueron cuatro ¿eh? no 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 recuerdo exactamente si fueron cuatro o no interesante interesante una cosa que estoy viendo que me preocupa es que los eh, las personas están ocupando o, tanto Jesus como eso están haciendo la, el triple mix de hierbas cuando yo simplemente haría un mix de hierba verde y hierba amarilla, y luego hierba verde y hierba roja, creo que es más eficiente de esa forma. Tal vez es porque están acostumbrados yo... a, a mezclar todo para venderlas, pero no lo sé, es lo que yo haría. Eh, sí, exacto. Sí, sí, yo creo que también es, es un buen es un buen comentario, ¿eh? Sí, yo creo que también. Es lo que haría. Si reciben un golpe así, este, medio travieso, por ejemplo, un hachazo o algo así, algo que no hace mucho daño, yo ocuparía la hierba verde y amarilla. Definitivamente. Y en el caso de recibir algún golpe. Por parte de algún boss o algún enemigo más poderoso, ahí sí es cuando utilizaría la hierba verde con roja. Jesus está con el rifle, eh. Y está con el no está rifle. Dio, dos disparos y una cuchillada. Y fue suficiente para matar a una de las velas. La más importante. La más importante, que es la de fue la derecha. Increíble. Es la única que se tiene que matar. Pero mira, mira, mira. Y Mi va a matar a la otra. Creo que lo hizo muy bien, porque así es, es un tesoro extra. Y, y considerando los, los, los pocos recursos que necesita para matarlas, creo que es worth por completo. Son solo dos balas sí, y un no, cuchillazo. Sí, sí, sí. Si sí. sí, sí, sí. sí, no estoy mal, si sí fueron dos balas, ¿no? A ver, sí, sí, vamos, sí, son si son dos balas, el y cuchillazo y debería estar muerta, ¿eh? Debería estar muerta. Vamos a ver. Debería estar muerta. Y no, no, exacto. Yo, yo no sabía que no. Interesante, interesante. No. no le daba el daño. Creo que utilizó tres balas de sniper. Tal ¿eh? vez fueron tres y, y me despisté, ¿eh? Puede ser, Sí. sí. Sí, porque las, más y sigue viva la vela sister me pregunto si tal vez porque viva. tal vez tenían o, o le dio unos críticos por ahí con la primera vela sister y, y tuvo buena suerte no lo sé pero puede ser, puede fue ser porque las vela sisters eh, para que no lo sepa tienen ambas tienen exactamente la misma vida correcto entonces, correcto no, no hay manera de que una tanquee más que la otra por x razón no no ambas tienen la misma vida sí tal vez dice un crítico con el cuchillo ¿eh? si me tuviera que mojar en algo en qué fue el crítico probablemente, probablemente con el cuchillo porque sí porque el sniper ya tiene, ya tiene crítico, un multiplicador correcto. de daño por 3 a la cabeza entonces mm, correcto yo creo que sí Hubo crítico, fue con el cuchillo. Correcto. Ya Enzo por fin está en la iglesia, está abriendo cositas, está llevándose la llavecita por ahí, perfecto. Ay, mi querido Enzo, por favor, apresúrate, apresúrate, por favor, que ya yo sac está sacando por lo menos un capítulo entero y medio. Casi, capítulo y espera, casi, eh. casi, y, casi los capítulos, eh, cuidado. Y vemos que Enzo, eh, por alguna razón, yo creo que es por el tema de los pause buffering y porque. Porque Jesús se tomó. Un... No sé por qué exactamente, pero Enzo ahorita tiene más tiempo, cuando antes tenía menos. No sé exactamente qué pasó. Eh, imagino que es por el tema de las pausas, Optic, diría. Sí, sí, yo también creo que es por el, por el tema de las pausas. Pero vemos que eh, Enzo tiene más tiempo en el contador y va prácticamente un capítulo atrás. Sí, va un capítulo y medio, ¿eh? Porque le falta el capítulo número 6, pero número 5, que ya hizo Jesus por completo, y el número 6, que ya está casi terminando los Jesus, ¿eh? Sí, está sí, un sí, capítulo me y medio me por detrás, Enzo. De... Cuidado. Esto me da. Yo. yo... Aún confío en Enzo. Yo creo que aún, aún puede dar muchas cosas de que hablar. Sí, hablando. sí, sí. O sea, Enzo solo, solo tiene que centrarse para no volver a morir. Eh, o por lo menos guardar mucho más seguido. Pero creo que el morir es lo que a Enzo le está perjudicando de formas indescriptibles. Sí. Y eso está haciendo partidas muy buenas, muy inteligentes. Eh, no son perfectas, porque claro. Un speedrun de este calibre no puede ser perfecto, está, hay muchos handicaps de por medio, pero considerándolo todo, está haciendo perfectamente, eh, en mi opinión. Sí, yo creo que lo está haciendo muy bien. Jesus, eh, creo que recordar que nada más ha muerto una vez, si no esté mal. Diría que una vez, sí, correcto. Eh, solo, sí que hizo un, poco de, un, un par de tries más por el tema de que se estaban llevando a Ashley, pero bueno, fueron insignificantes segundos lo, lo que perdió así que no es sí sí nada por ejemplo, fueron muy muy unos segundos muy bueno sí hizo muchos retries no en la zona esta sí, del sí. pasillo tal con vez los el, tal vez los retries fueron un minuto un minuto y medio si los contamos en, entre todos pero pues la verdad es que es casi nada no sí es muy nulo comparado con el tiempo que se ahorró al, al haber intentado pasarse de esas zonas sin haber hecho retry definitivamente yo creo que fue inteligente Definitivamente. De Jesús no escatimó en balas para pasar esta zona con, de, en el pasillo de Méndez lo cual creo que es inteligente también aquí puede salir muchas cosas mal así que bueno va bien se deja la, la coche Me... para poder respirar un poco me da mucha curiosidad saber cómo se va a pasar Méndez-Jesus. Eh, porque hay varias estrategias. Hay varias sí. estrategias. Se puede utilizar la TMP, se puede utilizar uh -huh. rifle uh -huh. y pistola, se puede utilizar solo la escopeta, ah, se puede utilizar granadas también. Hay, hay como varias estrategias para aumentar a Méndez y me, me, me da mucha curiosidad saber cómo lo va a hacer. Conociendo a Jesus, seguramente va a emplear el rifle. Parece que le gusta mucho el rifle a Jesus, que es una de sus armas predilectas. Yo sí, me mojaría sí, que sí. va a ocupar el rifle, pero seguramente también escopeta puede ir de por medio en, en un par de disparos. ¿eh? Ahí lo cochones. Sí, muy, muy probablemente va a utilizar ambos. Yo creo que va a ir por. Por la, la estrategia así de es. el rifle con paus buffering más un par de títulos de escopeta Enzo, al final. eso acaba de ser una estrategia muy interesante que fue correr rápidamente de frente al ganado y le dio suficiente tiempo para poder acuchillar y sin que saliera ninguno. ¿eh? mira, mira. mira eh, es muy espera, bien ¿eh? Es rápido, bien hizo, ahí ¿eh? Enzo, ¿eh? Sí, sí eh, rápido lo hizo muy, muy, muy con tiempo. Gizos. Sí, definitivamente. Comparado con eso fue una muy, muy, muy buena estrategia. Que bien. Sí, sí, pero perfectamente. ¿eh? Eso que acaba de hacer perfectamente. Yo no sabía que podía llegar directamente al frente en esta en, en esta sección eh así que muy sí, bien partenzo sí. yo creo que es algo que también acabo de descubrir eh muy probablemente me sirva para, para algún, alguna que otra partida eh para que alguna otra partida por ahí traviesa ya allí está contra el ma fucking Mendes mira efectivamente está haciendo rifle como se como se especulaba está ahí es el Parry este, muy sí. bien Sí, eso Ajá, está muy bien porque en esa zona la, la primera fase de Mendes suele ser bastante sencilla. Sí, eh, lo, lo más normal es que te haga solo dos tipos de ataques: eh, uno que es como una, una punzada con sus tentáculos, esas pinzas raras, y otra que es como un barrido. Ambos se pueden parrear y se pueden esquivar. Muy sencillo. Correcto. Enzo ya está checando algunas cositas de los ajustes, no sé por qué. Está poniendo calidad ultra, o sea, para que se vea bien chingón todo. Espectacular, Enzo. Muy bien. Creo oh, este... eh. una muy buena calidad en el streamer. Sí, sí, sí. Enzo me representa en la vida. Ya Jason está en la fase número dos contra Mendes, que la fase número 1 no le, le costó nada. En su cuidado, en su cuidado, que le están echando un poquito en cara el ganado que estaba por ahí, pero supo sortearlo de manera más o menos eficiente. Pero aquí sí. ya se le vienen todos, se le vienen todos Softic Y está, uy, le, uy, le están uy, dando uy, duro, que, le están dando duro. ¡Qué, dando duro, qué, ah, qué miedo! Jugueta, ¿eh? qué miedo. Yo, yo creo que aquí... Justo ellos de recibir daño, de eh, cuidado también. Jesus acaba de recibir daño, Enzo la, se la está pasando bastante mal, eh, vendió la escopeta sí. y va a tirar una granada, se acaba de morir. Sí, se acaba de morir efectivamente Enzo, eh, la verdad es que yo creo que esa parte sí que valía la pena volverla a intentar, porque sí le salió todo muy mal. Sí, sí le salió todo muy mal, yo creo que incluso sido hecho un retry antes. Definitivamente, este Uy, aquí, aquí, Jesus acaba de recibir un golpe más. Acaba de recibir un muy buen golpe aquí por la parte de Mendes. Uh, sí, lo dejó en rojito, ¿eh? y sí, está llevando por que... uso de, de, de serpientes perfectamente, muy bien. Sí, está muy bien. Vemos que Jesus está optando por una estrategia muy inteligente que es esperar a que Méndez dé la espalda al momento de tirar las vigas para, para darle justo en el ojo que tiene en la parte de atrás. Sí. Eso recordemos que hace más daño Definitivamente. a Definitivamente. Softy, yo creo que se lo pasa en menos de medio minuto, eh, ya, si no es que menos. Yo veo sí, a Jesus yo que está dando no... muy buenas balas. Dudo mucho que le vaya que lo vaya a matar. Ahí un par de disparos más con la escopeta va a mm -hmm. ser para más que suficientes. Mira mira, y, mira 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 cómo dispara y se agacha, dispara y se agacha, dispara y se agacha, muy buena estrategia para disparar más rápido. Exactamente, esa estrategia se utiliza mucho en los speedruns para ahorrar unas cuantas milésimas y tener más cadencia con la Por supuesto. Con Me pregunto si Disturbios. eso hace, hace que se arregle el tema de la cadencia y no necesitas comprar más cadencia con el bonero, ¿eh? Sí. Desconozco. Sí, sí. Bueno, pero no, no, no aumenta la cadencia al máximo. No, pero no, no, sí pero sí que te hace un gran paro, ¿no? Creo que se refleja muy bien. Y tal vez eso es lo que. Bueno, de por sí la antidisturbios es una cadencia espectacular. Sí, la antidisturbios es muy buena en este juego. Y cuidado y además, con, con eso, soft -tick, porque no guardó antes no, de volver al pueblo. Enzo, Enzo tiene vez. que recordar guardar. Tiene que recordar guardar, mi queridísimo Enzo. Tiene que recordar guardar. Lo bueno es que le salió bien la estrategia y la vuelve a implementar prácticamente la primera. ¿eh? Mira. Correcto, correcto. parece que es una estrategia bastante consistente. Así que está perfectamente. Es, la, es una estrategia consistente. ¿eh? Yo, yo, yo diría que, que se puede utilizar en muchas runs. No, no sí. solo speedruns, sí, también en sí. otro tipo de retos. Parece que Enzo no sé por qué perdió el tiempo ahí. Mm, estaba esperando pudo... a Ashley. No, me, me pero pudo perfectamente a haber ido y, y, y eh, pasado de, del ganado que aventaba los cocteles y seguramente no lo atacaban, ¿eh? Yo estoy seguro. Sí, yo también pienso lo mismo, pero eh, optó por esperarse un poco. Sí, pues, cuidado, 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 Enzo. Se está teniendo muchas complicaciones. Y mientras, Jesus ya, está en y ya está entrando en el castillo. Ya está entrando en tiene... el castillo. Ya está en el castillo. Prácticamente el mismo tiempo. Y ya... Se está notando una gran diferencia desde la pelea del lago eh, conforme la, la a pelea lo pelea que está haciendo Jesús y mucho. Enzo. Sí. La sí, pelea sí. del lago y el gigante. Definitivamente. Eh, un error que podríamos comentar de Enzo fue el no haber ido por más recursos. Seguramente eso le habría significado una ventaja muy probable en cuanto al futuro. Así que yo creo que esas pesetas las va a extrañar en el castillo principalmente. Yo te diría de ¿eh, Softic. Sí, 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 las va a extrañar. Sí, se está mucho, eh. Ya está comprando ya la Broken Butterfly y, su, y sus balas gratis en este capítulo, lo cual es muy bueno para los ofertones. Es como Luisito comunica, ¿no? El, el que cansa of en, ofertones puede ser. <laughs> el que cansa ofertones, el buen sí, Luisito comunica. Eh, yo hace mucho que yo no veo a Luisito comunica. Aquí le mandamos eh, un saludo a Luisito comunica. Eh, pues sigue subiendo cosas, ¿no me parece? Uh -huh. Sí, le va muy bien a Luisito comunica, yo creo. Sí, sí, sí. Ha de tener ahí su negocio de vender que, que vende qué? ¿Vende ropa? Tiene... Vende, vende, quesadillas en un puesto ahí de, de la esquina. Ah, tiene, un, tiene un puesto de quesadillas, <laughs> también vende celulares. Vende celulares eh, chipeados. Plays chipeadas también, vende de de todo, chipeadas, Es sí, un empresario. Sí, sí. Un es, es un verdadero empresario, Luisito comunica. Desde aquí le mandas un, un fuerte abrazo y un saludo. Este, ya Jesus está sabiendo remontar bastante bien, yéndose rapidísimo. Mató los cuatro iluminados que estaban por ahí por la reja que son free money, básicamente. Sí, 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 te dan, si no mal recuerdo, la mayoría, bueno, lo más probable es que te den eh, tres drops de pesetas y un drop de pólvora. Pólvora, ¿no? Es lo correcto. Que suele, es lo que suelen darte, sí. Enzo está teniendo problemas otra vez en esta sección del pueblo. Del pueblo, Vamos a ver sí, si entonces... nos llevan Ashley. Enzo tiene que subir escaleras. No sé, no sé por qué no está sí. subiendo escaleras. Tal vez no tiene conoce que, que, que la animación le ayudaría está... bastante. Se está enfrentando Enzo? a un bruto que tiene alma de Beyblade. No deja sí, de dar vueltas, el cabrón. Correcto. Tiene que usar una gran cegadora para poder irse, pero Ashley también le afectan las cegadoras. No hay que olvidar esa parte. Sí, no hay que olvidar que a Ashley le afectan las cegadoras porque no tiene los lentes de sol. Correcto. Uy, yo, uy, uy softy. Que me estoy poniendo nervioso por eso, la verdad. Eh, sí, me da pena, me da pena porque iba muy bien. Empezó, empezó muy bien dentro de lo que cabe. Supo bien, remontar bien sus, sus, bien sus muertes en el capítulo número 2. Pero desde el capítulo número 3 ya nada ha sido como, como antes. Sí, ya nada cuidado. es como antes, como dijo Bad Bunny. Ya Uy, nada se como se ante, papi llevar, Se acaban de llevar otra vez a se Ashley, el Ashley. Se están llevando a Ashley. No lo suelta, ese ganado no lo suelta. El ganado por alguna razón se quedó, se quedó quieto, se quedó todo tieso. Sí, bueno. sí, sí, ese ganado era como el típico en, la, en el antro, en la discoteca, a las 3 de la mañana, que no te quiere dejar ir, ¿eh? A las 3 de la mañana que te dice, oye, ¿quieres ir a mi casa? Sí, por ¿quieres favor? a mi casa, un, por favor? Casa. Nos lo pasamos bien y yo, no, gracias, me tengo que ir a comer, gracias. No, mi mamá no, gracias, me está esperando. Pues, tienes la edad de mi papá. muy buen parry el en de Enzo para evadir ese daño. Uy, pero se le plaga, Enzo está pasando muy bien. Y en cambio, Yoso sí está con el cañón, incluso derribando catapultas para asegurarse de que no, no vaya a haber ningún problema y sí. todo muy bien eh Jesus controla Oye, muy bien esa zona tenía. destruyendo con cañones no ya llegó el bruto ya llegó Ashley ya, esto está saliendo todo esto muy mal esto está descontrolado vamos a ver si logra acaban salir esa de esa zona que es no lo que necesita yo ahí me hubiera sí es que claro en esa zona justo cuando así está aladito al y la acaban de agarrar tú si pasas de zona el, el ganado luego luego la suelta como que respeta sabes sí 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 exacto respeta su espacio no de Ajá. que acaba de marcar un checkpoint y dice ah bueno ya pasaste correcto te dejan, pues. el respeto al derecho ajeno es la paz como decía Bad Bunny como decía, ajá, Bad Bunny o oh, 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 con... qué Benito era, es que ya no me acuerdo, perdón, es que soy, se me olvida. Era, era Benito, Benito Juárez o Benito Bad Bunny? Benito Benito Bunny era. Benito Bunny. Sí. Jesus está aprovechando el tiempo. No sé si sepa que su contrincante va con mucho retraso. No lo sé, la verdad. Pero está tomando un tiempo para ir a checar la sección alternativa de la entrada del castillo. Para poder coger balas de rifle, me parece que hay ahí. Puede ser. O si, no, si es un drop este completamente al azar. No estoy seguro. Eso eh, sí, la mayoría de los barriles suelen ser balas de Ya, claro, pero no, me, no si, un bar, si ese barril en específico, que había una caja que estaba bien específica específico. Siempre daba balas de rifle. Puede que sí, puede que no me esté, me esté confundiendo con el mercenario. No lo sé, la verdad. Pero va bien, Jesus ya se está entrando en. El Castillo, Enzo acaba de volver y está yendo a guardar justo en la máquina que está antes del castillo, no en la que estaba un poquito antes en la, en la casita. Esperamos que eso no, no me represente está, ningún está, problema. Y mira, está incluso está, hablando con el bonero. Está hablando con el bonero, no sé bien qué vaya a hacer. Bueno, va a vender un par de vendiendo cositas, tal vez cosas, mejorar, sí, eh, reparar, mejorar, el cuchillo. reparar. cuchillo, perfecto. Yo no sé si repararé el cuchillo ahorita, Softic. Creo que yo hubiera eh, dado prioridad a lo que es el rifle, la potencia del rifle, incluso la mira porque claro, claro la, la mira vida cuesta... o la potencia, potencia el rifle no sé ¿eh? creo que me comentaban por aquí por el chat no, no, creo que perdí el comentario pero me habían dicho que es probable que Enzo esté un poco nervioso porque se está enfrentando a, a Jesus ¿sí? estoy yo, seguro también en mental aquí creo. es muy importante Jesus eh, pues no es que no sorpresa para nadie que es un jugador muy experimentado en el cuatro 4 en general tanto en el remake como en el original es muy bueno día de por sí es un, es un jugador muy hábil eh, tiene mucho sí. conocimiento técnico así que creo que al final del día aunque tú tengas confianza en ti mismo y lo que sea está ante un rival tan importante Sí, que te puede jugar malas pasadas mentalmente, eh. Sí, 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 sí. Es una. Es algo que tienes que tomar muy en cuenta. Pero, pues bueno, vemos que Enzo ya está prácticamente en las cabañas. O sea, sí, está, correcto. Mientras Enzo está contra la primera emboscada de parte de Salazar, que Dios me lo bendiga, está haciendo que Ashley vaya directamente a, este, a abrir el cuarto, lo cual es muy inteligente para poder ahorrar un poquito de tiempo. Y está ocupando la llave aquí mismo para llevarse la barra de oro que está dentro. Interesante. La barra de oro, ¿eh? Esa barra de oro, si no estoy mal. Bueno, creo que es la grande, pesa. Digo, Podría eh, dar 8.000, puede ser. 8, si no estoy no, equivocado creo que, la, te, creo que te da 10.000, ¿eh? Creo que te da 10. Mil. Pero esa según yo no era una grande. Yo diría que era una, una normal. Me parece que ah, te bueno, dice entonces, cuando sea grande puede ser. No estoy seguro. Ahora entonces sí, Es que no, no, no alcancé a verlo bien porque tengo el, el gameplay de aquí y eso es un poquito en, en chiquito. Claro, pero, claro. Pero sí. Está chiquito chiquito. Eso me Oye, dijo no, ayer no una me, chica. No me, había dado, no me había dado cuenta que ninguno de los dos tiene cámara. <laughs> sí, true, fijé. true, true. Yo creo que Jesus la quitó muy, de muy buena manera para que no pueda mostrar expresiones faciales, para que no pueda demostrar ningún tipo de debilidad, que eso es importante aquí, este, nada más demostrar la habilidad que no se vea que hay debilidad por ahí, o, 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 o que hay algún tipo de duda. Bueno, eso de por sí no tiene cámara nunca, así que bueno, sí, pues eso eh, es todo. Él ¿no? no suele poner cámara. De hecho, nos había comentado que si era necesario la ponía, pero... No, no hace falta. Decimos, Yo creo que de, de, es mejor recuerdos. mantener la esa de Enzo para que no se gaste, ¿eh? y Enzo está claro. un poquito complicado aquí en la cabaña. No sé si llegó a ser la estrategia de matar a los ganados rápidamente. No sé si tú me lo puedes no. haber visto, Softic. No, Simplemente no, no, lo hizo de manera estuve, común y corriente, ¿no? Eh, ajá, lo, lo hizo de manera muy casual. este No sé si es por el tema de que no tiene tantas balas de rifle. Decidió optar por una estrategia más reservada, eh, más conservadora, sí. Sí, cuidado, que le agarra un, un, una plaga. Jesus ya acaba de pasar al número uno de los garradores, que lo quiero mucho. Con una cegadora más que suficiente para pasar a esta parte, así que no hay mucho sí, problema. Sí. Aquí ni siquiera hace falta matarlo. Bueno, de hecho, puedes matarlo con eh, un par de balas de sniper. Le das una bala mejorada al máximo y un par de tiritos y ya se ¿sabes, va ¿Sabes, Me pregunto casa. si valía la pena en esta partida hacerlo porque te da un velo rojo que es una de las gemas más, eh, más este, caras. Sí, si sí, no Yo tal vez lo, 8, habría, hecho, ¿eh? no yo lo, lo sé, habría hecho, ¿eh? lo habría No lo sé, puede que sí. Pero aquí lo importante no, sí, es que también. lo van a estar para las combinaciones con tesoros. Uy, aquí le acaban de dar Acaba, una espinela, una espinela Una medio espinela troll. muy buena, la verdad, increíble, <laughs> la espinela. <laughs> La queremos mucho aquí en este canal, que casi Vamos no ha tocado. Que, que casi no ha tocado casi y no ha tocado. tocó mucho en los retos, eh. También. Uy, en ya se un tremendo palazo. Y como que está viendo qué hace ahí. Uy, no tener que qué buen parry, está eh. jodiendo mucho, pero muy buen parry, true. Qué buen parry, eh. No puede hacer melee, como sabemos. Correcto, correcto, Uy, aquí, correcto. Yo creo que en la cabaña es un punto en donde se nota mucho el no poder hacer melee. Definitivamente, definitivamente. Eh, principalmente porque no hizo la estrategia de speedrunning. Eh, y pues bueno, eso lo está jodiendo bastante. ¿Para qué te va a engañar, sí, de hoy? sí, Sí, sí. Como, como estás optando por una estrategia un poquito más casual, el tema de, de hacer melee es, le está fa pasando factura. Correcto. Ay, 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 me da miedo, Softik Me da miedo de, por Enzo. Y acaba de recibir ese daño de forma gratuita. Y acaba de morir Enzo, Lux. No. no, puedo, de morir, no puedo creer. Jesus acaba de, de recibir morir. un poquito de daño de la, de la serpiente. Que bueno, un poquito XD. Tal vez sí, conmigo bueno, que estaba ahí la serpiente, pero creo que te igual. baja, no sé, un milímetro de vida, no pasa nada. Sí, y si acaso te baja, o sea, bueno, en un speedrun da, igual, da completamente igual. Sí, en un en donde, da igual. En donde, donde de la serpiente sí dan miedo es cuando, cuando no puedes recibir daño. Ahí sí, cuidado. Con claro, claro, también me da miedo si la veo en la vida real, softix. Si yo estoy aquí en mi cuarto y veo una serpiente andando por ahí, pues no te va a engañar, me cago encima y seguramente me saldría por la ventana. Sí, yo también, muy probablemente me suba al escritorio y <laughs> sea los me reír de todo el stream. También. Pero yo no me subí al escritorio, o sea, el escritorio puede llegar a la serpiente, ¿sabes? No, bueno, a mi escritorio no, porque yo no veo manera de cómo se puede subir esa No, esa señora, la la serpiente serpiente Las serpientes pueden escalar por, por la pared, ¿no? ¿Verdad? No, no, jamás, pero que estamos hablando de una cucaracha, ¿no? Es una serpiente. Bueno, a ver, no lo sé. Puede ser una serpiente juguetona, ¿eh? Una serpiente saltarina. Una serpiente con ventosas. No, no. Por lo menos <laughs> en mi escritorio, una serpiente no se sube. En Australia seguramente tienen serpientes con ventosas, ¿eh? Yo creo, ¿eh? En Australia. Mira, es... Eso ya está haciendo. Parece ser la estrategia increíblemente bien ejecutada, ahí, dándole ah, al dale. barril como, como Dios hay, manda. Hay mucho, ya, mucho okay. mejor. Yo por usar la estrategia de. de una estrategia más conservadora, porque no tiene muchas balas de rifle. Pero es que aquí no hay al, de otra, aquí no hay de otra. Al darse cuenta, es exacto, complicado. Al darse cuenta de que no le quedaba de otra, dijo, bueno, pues pues ya. Dale, lo que, sea, sí. lo, que, lo que tenga que pasar Sí, sí, es, es complicado Vamos a ver si, eh, claro, aquí otra de las De las ventajas que tiene Jesus el dragón En el conocimiento técnico Es que él conoce muy bien cómo, cómo funciona el RNG Del juego, es decir, los drops que te dan las cajas Las balas que te dan eh, Él sabe muy bien cómo, sí. cómo, cómo manipular eso A su beneficio, así que por eso no está teniendo Muchos problemas en, en cuanto a recursos ¿eh? Y eso que no tiene todavía Ni dinero de más por las espinelas Ni dinero de más por vender las hierbas Así que aún así creo que está haciendo una partida muy buena en lo que a gestión se refiere, incluso ya está disparándole entrando el waterhole a los dos eh, ballesteros que están ahí, siempre tocando los huevos, que los quiero mucho. Sí, recordemos que el waterhole es una zona que también eh, llega a tocar bastante los, los, los huevos. Sobre todo, en, yo creo que en el remake no está tan, tan difícil como en el original. En el original suele ser mucho más complicado. Sí, en estoy este, de acuerdo contigo, Softic. Dar un par de, de tiritos, tirar un par de flashes es más que suficiente. Pero también es una zona complicada, la verdad sí, es una zona sí. de resets en un speedrun profesional y hay que tomárselo como con mucha seriedad. Como lo ciertamente, ciertamente. Eh, Jesús parece que lo está haciendo excelentemente bien, ya acaba de, de agarrar la rueda. En su todo está peleando, ni siquiera ha podido hacer que se desate la cinemática en la que los enemigos empiezan a subir por, el, por la parte de arriba. Así que, vamos, estamos hablando de que ya estamos como con dos capítulos de ventaja de parte de Isus el dragón, dos capítulos completos. Sí, sí, esto, esto me da un poquito de miedo, ¿eh? me da un poco de miedo, pero sí, bueno, sí, vamos sí. a ver cómo se, se va desarrollando. Definitivamente. Mira, me comentaron por acá, me comentaron por acá que, las, que las serpientes sí pueden escalar paredes. <laughs> ah, bueno, ah, bueno. <laughs>

de secciones en el speedrun, y, 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 y bueno, speedrun no sé, pero en secciones de, de waterhole, waterhole ¿no? Lo usual es que así se la lleven los cabrones. Y recibe una sí. pequeña flecha, lo cual es un poco desafortunado, pero bueno, está todo perfectamente. Y eso sí. sigue. Ahorita, no, no sé si viste, pero también recibió un, un zarpazo de un de un iluminado con plaga. Sí, claro, claro, también, un también un estaba ahí. Pero... Uh -huh. pero bueno, bueno creo no, que nada que no pueda controlar, eh, la verdad, yo ahorita ya estoy tiene muy buenos recursos, Eso sigue en, en la cabaña, ahí peleando por su vida, rascando cosas, está muy mal de recursos Optic, está tremendamente mal, vamos a ver está si la Antidisturbios le da un recursos, poquito de, de vida ahorita, que la pueda comprar, y espero que se la pueda permitir, también te digo y ojalá, está recibiendo ojalá se recibiendo mucho daño. Mucho daño el tema en de, de no haber recibido, de no haber, perdón, de no haber ido por los tesoros en la casa de Luis, donde estaba. Cuidado, cuidado, Luis. cuidado, cuidado, que va a ir. No, no, eh, no, no, y lo no, agarran no, no. y justo se puede Uy. curar, lo cual es bueno, pero estuvo a dos patadas de volver a morir, ¿eh? Sí, a dos patadas y a un agarre. Sí, correcto, correcto. Este, por su parte, Jesus el dragón está haciendo muy bien. Está matando ahí con rifle a los enemigos. Incluso, mira ese, mira ese tiro que se va a marcar. No me lo puedo creer, fue increíble ese tiro. Mas, no mató a uno de ellos, pero muy bien. A pesar de no tener HUD, yo creo que ya están comenzando a controlar un poquito el tema de, de dónde se sitúa la retícula. Para no poder... puedo decir que me sorprenda porque Jesus, eh, como se dice, eh, él incluso está usando el cursor de ratón para poder en el post buffering identificar cuándo es, eh, eh, dónde, dónde va el tiro. Eh. Es lo que sí, está notando. Yo... Yo creo que algo que les está ayudando también bastante es usar de referencia la mira del sniper. Como Correct. eso no se había afectado por el HUD, mira, mira, Jesus se está esquivando. Increíble, Jesus acaba ajá, de llevar un hacha, agachándose, haciéndose sí, el agachándose pasito agachándose, ahí, es, bien está loco este señor Y nada más, eh, nada más se, 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 se sube el puente, ya está avanzando directamente, esperemos que no se lleven a Ashley, que le dé tiempo de pasar por completo. Yo no me confiaría tanto yendo por esos jarrones, porque puede que se lleven a Ashley, pero ya a lo mejor él sabe cosas que nosotros no sabemos y, y tiene bien medio los tiempos. Vamos a ver si nos la llevan efectivamente. Y. Eh, de dónde nos llevan. E incluso llegó Ashley con él junto, ¿eh? Increíble, muy bien. Él, ¿eh? Estaban muy, muy, muy cerca ambos y no hubo problema ni de parte de los iluminados. No sí. se llevaron ni nada. Todo correcto, muy bien. Correcto, Imagino que es porque esos iluminados tenían agro en Leon y no en Ashley, ¿eh? Si tuviera que mojarme sí, yo, algo. Yo, yo quiero pensar algo similar. Eh, para el que no lo sepa aquí en el chat, el término agro significa hacia dónde tienen los enemigos puesta la mira, básicamente. Correcto, el objetivo. Eh, aquí, ajá, el objetivo, ¿a quién quieren atacar? Así a veces es. lo tienen en Ashley y se van directo hacia ella Y ignoran completamente a Leon O a veces es todo lo contrario, ignoran a Ashley y se van a Leon A veces eso también es random sí, Algo, sí, sí. Otro punto de factor RNG Al, al juego uh -huh. Enzo Luxo está pasando terriblemente mal Ya por fin pudo desatar a los enemigos De la parte de arriba, pero ya no tiene curaciones Ya no tiene recursos, le está pasando terriblemente mal A mí me da softy si tuviera que también Adivinar una cosa, que Enzo practicó mucho El inicio de lo que es el speedrun, pero tal vez Ya lo que es el resto, no se lo miró Tampoco con lupa lo cual es sí, entendible yo porque, no. bueno, yo creo que en eso no sabía que iba a pasar siquiera de ronda y tal vez no tenés estudiado Exacto. de por sí el espirón, así que es entendible que pueda ser una partida. Que no sea tanto de speedrunning, sino un poquito de sobrevivir y una combinación de lo, de lo que sabe del speedrun que ha visto y todo eso. Pero bueno, o sea, Enzo igualmente lo está haciendo muy bien. Eh, me da mucha, mucha felicidad que ella que haya, haya aventado este desafío. Eh, no hay que olvidar sí, que Enzo no, no, fue el era. que más dudó a la hora de entrar al rey del reto, porque él decía él me decía: No, es que yo no, yo como voy a entrar a eso, si no he practicado, soy medio malillo, quién sabe qué. Yo decía: Enzo, tú entra, no te preocupes, que esto es para pasarla bien. Y míralo aquí, el muchacho está. Está muerto, pero está en la ronda número 3, que es lo importante. Está muerto y yo... Está muerto en este momento. No lo está pasando muy bien. Sí, definitivamente. Pero, no. pero pasó, ¿eh? Pasó la ronda número definitivamente 3. Definitivamente no. Este, igualmente yo creo que ya hay un gran menudo de, de, de parte de Enzo de estar en la ronda número 3. No cualquiera lo hace. Eh, así que oye, de verdad. Oye, ese nido, yo no sabía que existía Softy ¿y tiene una esmeralda. Tiene una esmeralda que Es el dragón, bien, interesante. Es, es, un, es una petición del buenero. Es una petición de claro que claro, claro. Es cierto, es cierto. Yo había olvidado por completo eso. Supongo que lo hice en mi primera partida y se me olvidó, se me recetó del cassette por completo, ¿eh? Sí, 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 sí. Es algo que, que sirve mucho eh, para la mayoría de runes por el tema de las espinelas, porque además de vender eh, un tesoro, que te lo, lo vendes en 10.000 pesetas y no estoy mal, también te das espinelas. En este caso, obviamente, no sirve de nada. Pero, pues, es un poquito de dinero gratis. Correcto, correcto. Si haces una bala, te dan 10.000 pesetas. Yo lo veo como una ganga. Definitivamente, definitivamente. Eh, Jesus hace la compra de lo que vendría a ser un recurso grande, lo cual es muy inteligente. Creo que comprar recursos grandes en, en, en Speedrun y en general en la partida siempre es bueno. Y también el chaleco, que el chaleco va a hacer que su vida sea un poquito más sencilla de ahora en adelante. Sí, claro. Hay que mencionar que también este, tuvimos en cuenta la, la posibilidad de. Quitar de la ecuación Quitar el chaleco, el chaleco, en el remake. Correcto, correcto, correcto. Eh, no es por nada, Softic, pero Jesus ya se está encaminando a la mitad de lo que vendría a ser el juego. Está ya en capítulo ya número 8, que hay que recordar sí. que en el juego son capítulos hasta el 16. Está ya casi a la mitad, prácticamente. Está entrando a la mitad. Y cuidado, entrando ahí a está Vemos esperando que, está que ese señor medio... por aquí. Yo hubiera optado ah. más por... Ir rápidamente a cuchillar a un, a, al silot rojo, pero Jesus sabe cosas que yo, que yo no seguramente, así que vamos a ver qué tal lo hace. Miren, sí, sí efe, ah. y efectivamente como se, que es, como se especulaba. Sí, aquí la estrategia, la, la estrategia más rápida, tal vez no la más segura, pero sí la más rápida, es utilizar ese tambo de gasolina. Bueno, ese barril, más bien, es un barril de gasolina para poder acabar rápidamente con el silot recoger ese tesoro y escapar de ahí lo más rápido posible sí muy bien definitivamente sí que te demostró mucha habilidad y mucho conocimiento y eso ahorita con ese con ese disparo que ya ven yo, yo estoy diciendo o sea, sandeses de que ay pues yo hubiera ido pero no definitivamente lo hizo perfectamente este... sí lo hizo muy bien recibió nada más un agarre por parte de un iluminado pero nada muy sustancial nada, serio, perdió, nada serio. mucho dos tres segundos no nada sí y vida casi nada pues ya, ya tener el chaleco así que muy bien Enzo sigue partiéndose la madre ya no tiene mira Enzo lo cual me preocupa mucho porque yo creo que la mira en esta en esta sección sí que es importante para tener un, un disparo certero y ahí está disparando un poquito ahí un poquito por allá Uf, Enzo de verdad me está me está dando pánico por Enzo estoy sintiendo mucho a Enzo ahora mismo imagino que no ha de estar en el mejor mental tener que repetir la cabaña no está, no está padre es una de las secciones no, no, que no. puede ser más complicada sí, si, no, si no puedes pasártela rápido es una zona muy jodida sí, sobre muy todo jodida. sin los recursos necesarios eh, y es algo que, que te va drenando la, la energía mental poco a poco sí y, en, y es en eso como... no tiene escopeta yo creo que también es uno de los de lo que está, está costando mucho los enemigos aquí eh, eh, están en corta distancia muy constantemente y no tener algo que los repela de corta distancia de verdad es que se está, se está viendo de parte denso. De y eso ya está en el puzzle de los, de, de las, no sé, de qué es esto, de las piezas de armadura, supongo, de los de caballeros? De armadura. ¿sí? sí, sí, sí. Está, si no estoy mal, no, si no mal recuerdo, creo que va a entrar al laberinto en poco tiempo. Sí, correcto. No, tiene que pasar que primero por uh -huh. la zona claro de que la que la muralla del asado. De uh -huh, correcto. Ajá, la muralla. Pero esa, esa parte va a ser muy rápida. Vamos a ver qué estrategias ocupa Jesus el dragón, que yo me sé sí, un par, sí, para poder pasar por las caudas rápidamente y abrirles desde, incluso desde lo, donde no se debería. ¿eh? Vamos a ver qué hace ahorita Jesus. Sí, vamos a ver cómo, cómo se las apaña. Recordamos que en esta zona hay un par de estrategias con granadas. Ah, y Enzo acaba que de morir. se pueden utilizar. Ay, Enzo acaba de morir otra vez. No, porque. Enzo acaba ¿por qué? de morir. Ay, Dios mío, me está dando no. mucha pena por Enzo. Eh, lo entiendo perfectamente. Ahorita se está viendo ante un dilema muy interesante. Porque no. O sea, es muy complicado de decidir qué hacer ahora mismo. Porque la falta de recursos se está notando muchísimo para Enzo Lux. Eh, no puede tener escopeta. Eh, el rifle no está rindiendo lo, lo que le tiene que rendir. Porque no tiene mira. Uf, me, está dando, me está dando mucha cosilla mucha cosilla sí 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 mira optó por mejorar, mejorar la, la pistola la, lo cual muy pistola. interesante Softic tú en este caso Denso irías por comprar la escopeta de vuelta yo creo que sí verdad yo creo que sí me arriesgaría a comprar la escopeta porque a pesar de no tener el mejor de los daños eh, sí te ayuda mucho a quitarte los enemigos de encima y sí, en estos momentos como no podemos eh, hacer patadas, nivelé. Cuidado, cuidado con lo que está haciendo Just el Dragón. Estaba a punto de ocupar la, la, la broken butterfly, lo cual yo iba a decir, WTF. En plan, holy shit, pero no se dio cuenta de que no, te, no tenía el arma <risa> <risa> el, el arma este ideal para ello. Y se dio cuenta, esa esquiva es muy sí, interesante, sí. disparándole como a lo que podría parecer aire, pero sí que hay un frame. Y mira, uy, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, va a ocupar Granada. Vamos a ver si le salió bien la jugada. Uy. No le salió bien la jugada, pues claro que no era un, un intervalo muy chiquito y no puede apuntar. Ahora claro, sí que le, claro, subió, claro. le salió muy bien. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, a ver qué va a pasar ahora. Vamos a ver cómo esquiva al gigante ahora mismo. Nuestro Creo que querido es el dragón. Ahora mi, mi mayor, eh, mi mayor tensión está en Enzo de que, de que se logre pasar la cabaña. Por sí. Por... Por, definitivamente por favor, por favor, definitivamente Enzo. necesitamos que eso se pase la cabaña ya ahora mismo Confiamos en eh, ti, Enzo. por nuestra sanidad nuestra sanidad mental Softic. Y, y mira Jesús fue muy inteligente también supo eh, ocupar bien las palancas para que esta puerta ya estuviera abierta no tuviera que hacer todo un malabar vamos a ver Perfecto. si aquí puede abrir esta cosa y efectivamente para llevarse al escarabajo Ornamentado, que te da, no me, si no recuerdo mal, 10.000, puede ser, 12.000 pesetas, si, si no creo recuerdo mal. Sí, ¿eh? te da, te Por ahí. Te da como 10.000 pesetas. Y me, me apuntando sí, desde, desde abajo para la pesa de arriba. Muy interesante las estrategias de. el dragona. Sí, son muy interesantes y muy inteligentes también. diría Sí, yo. muy eficaces. Estoy viendo. Creo que. Jesús lo vi bien al principio, pero como que un poquito inseguro en algunas cosas, pero ahorita ya en el, en el castillo lo estoy viendo muy bien. Recibe ese daño eh, al final sí, sí, de, de la goofy, sí, goofy Un poquito de miedo porque estuvo a punto de morir, yo creo. Lo, sí, lo sí, debe sí. dejado muy jodido. Sí, bueno, hay que, que tiene chaleco, así que seguramente no moriría. Claro, eh, ahí tiene razón. Pero bueno, sí que estaba la posibilidad. Enzo sigue batallando, batallando y batallando. Mi querido Enzo Lux, tú puedes, confiamos aquí en ti. Las plagas cuando salen a jugar en la, en la cabaña son muy complicadas, son muy asquerosas. Ahí hace un parry sí, perfecto. Claro. No, hace, no hace el melee, evidentemente, porque no se puede. Pero yo tal vez me lo hubiera jugado y hubiera tratado de ir a la espalda para meterle el cuchillo en todo el culo. Y Enzo Lux acaba de morir, no me lo puedo creer. Enzo pobre, Lux ya va bien, por ahí del pobre, sexto pobre. reinicio, por, por, por lo menos séptimo reinicio aquí en la cabaña. Dios, Enzo lo está pasando muy mal. Amigos, échenle muchas porras a Enzo, por favor, para que se la pueda pasar. Confiamos en Enzo, confiamos en que pueda hacerlo. Sí, sí, sí. Este, vemos por parte de Jesus que está demostrando eh, bastante superioridad a la hora de conocer bien el, el correcto. juego. correcto, Softic. Me, me, me comenta Schwartz que se metió un ratito al directo de Jesus y, ¿Sí? y me dijo que su entrenamiento, o sea, se, se ve que es en base a, a su experiencia en el juego. Increíble, eso, increíble. Se nota se, nosan, de se notan esas casi 2.000 horas en el remake ya, casi. Estamos yendo para las 2.000 horas en el remake de parte de Jesus el Dragón. Eh, Softic, ya mitad de juego para Jesus el Dragón. Juego. Juego. 1.23. Eh, cuidado, ¿eh? A este, a, dónde, este tal ritmo, vez? a este ritmo muy probablemente le tome otra hora y media. Muy probablemente. Puede ser. Eh, yo, si tuviera que decir una cifra, diría que se pasa el juego en poco más de tres horas. Yo, yo me voy a mojar, yo voy a confiar mucho en Jesus. Diré que va a ser un tiempo de 2.54. 2.54. Yo digo que, que 3,5. 3 no tres con 10, 3 porque con recordemos 10. recordemos que m, tanto con Krauser como con Sadler eh, se, se suele utilizar una estrategia de correcto 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 no Entonces, hay que olvidar eso muy probablemente Jesus justamente esas partes no las tiene muy dominadas porque era algo que no tenía en cuenta no lo había practicado y es probable que le tomen algunos intentos sí así es yo creo que igualmente lo va a hacer rápido pero le va a tomar intentos Softik, me parece que Enzo acaba de volver a reiniciar la cabaña eh, Enzo, 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 Lux. Eh, Lux yo Lux, de veras creo que la escopeta sería la opción ideal ahora mismo. No tanto subirle el daño a la pistola, porque al final de esa pistola se vaya a la mierda en el capítulo número 7 por la Black y seguramente. Si eso hace bien las cosas, sí, y, sí, sí. Uf, está subiendo mucho, está subiendo mucho. También no tener mira en, en el rifle también se está notando. Porque, a ver, la mira del de rifle no está nada mal, pero también no es lo ideal. Lo ideal es tener la, la mira holoscópica, o, o como se llame. Se me olvidó el nombre. Y ellos sí, tiene una granada bueno. de potencia por ahí, ¿eh? lo cual es muy bueno. Uy, le salió una granada de potencia no, aquí, de potencia por ahí. Es, es raro, bueno no, de hecho es en este capítulo sí, en correcto. donde ya te comienzan a, a salir granadas correcto, de, correcto, de gran correcto, potencia Sí, es correcto, pero mientras más temprano mejor, ¿no? diría yo, o sea porque te puede sí, salir a más mejor, mejor ya adentro, con los cabezas, pero si te sale en laberinto yo creo que está muy bien Sí, en el laberinto yo creo que es tener mucha suerte porque eh, si no estoy mal, en donde te sale 100% es después justamente del laberinto, en, en, la, en una de los drops en el pasillo este donde tienes que hacer ciertos puzzles, ahí es donde te sale. Sí, correcto, correcto. Yo creo que a Enzo le está pasando mucha factura, ahorita no puede usar el melee. Jesus no está teniendo ningún problema porque él está eh, eh, muy inteligentemente usando la dinámica de reventar las cabezas directamente para que no sean un problema los, los enemigos. Así que pues no hay, no, no hay melee que hacer con Jesus prácticamente. Usa una granada muy bien hecha, en mi opinión, porque casi evitó que los perros salieran a jugar y el que salió lo mató. Rápidamente y eficazmente. Esta es una estrategia muy buena. Porque como todos los perros están enjaulados, el, el daño de la granada se concentra en todos. Entonces, correcto. Eh, hace falta solo un par de tiritos para acabar con el con el perro que, que se logra colar por ahí. Pero, pero todo muy bien, eh. Todo muy correcto, bien. correcto. Hay que ser muy rápido con la estrategia para que los perros no vayan a, a salir de la jaula. Yo, personalmente, siempre me salen de la pinche jaula, no sé por qué, pero <laughs> supongo que es porque so mi, mi cerebro funciona a 10 FPS, es por eso, seguramente. Es muy probable, es, es muy muy probable. Eh, bueno, a ver, hay que recordar que el, el remake eh, toma mucho tiempo de práctica, eh, muchos intentos, sí, sí, muchas sí, sí, muertes. Sí, sí. Aquí estamos viendo que Jason lo está haciendo muy bien, pero eh, no estamos tomando en cuenta que muy probablemente para practicar todo esto y que le salga tan bien, se pasó, no sé. 100, seguramente, 200 seguro, seguramente. horas. 200 horas practicando. Seguramente, esto, o sea, ahí se puede ah, ver muchísimo eh, la dedicación que Jesus le metió al evento y a hacer una gran, una gran demostración de sus habilidades, lo cual yo respeto mucho y admiro demasiado. ¿eh? Definitivamente, Jesus, el Aragón es uno de los jugadores más top que yo he visto desde en el 4, tanto en la original como en el remake. Claro, claro, es un jugador muy completo. Sí, definitivamente. Muy, muy completo. Este, ahí Enzo hace un buen parry. Se está defendiendo como puede todavía en la cabaña. Este, esperamos que sea el intento en el que se lo pueda pasar. De veras que lo espero de todo corazón. Y bueno, pues no queda nada más que esperar, mi querido Softic, a que Enzo se pueda pasar esta parte para poder seguir comentando. Y a ver qué estrategias tiene para lidiar contra las hermanas Vela y contra eh, Méndez. Esperemos que ya tenga munición para llegar a ese punto. Ojalá que ya no, tenga munición. Preocupa, preocupa. En esta zona, en la zona aquí de la cabaña, le suelen salir varios drops, varias cajas así que les dan para, para que no se queden soft bloqueados pero, uf, bueno, al no tener tanta potencia con la ni con el rifle ni con la handgun, tiene que utilizar más balas de lo normal. Sí, ciertamente. Eh, Jesus ya está en la sala de las cabezas. Está ahí recolectando cositas, tesoros por ahí. Vamos a ver por qué cuarto se da primero. Y mira, está crafteando segadoras, ¿eh? Tiene cuatro segadoras. Jesus tiene un inventario. Muy cañón, incluso mejor que el mío en una partida común y corriente, softic Claro, claro, claro. Eh. A pesar de todas las condiciones que Claro, es como poniendo. si no hubiéramos puesto nada a, a Jesus el dragón. Es, eh sí. Yo recuerdo es, haber leído un comentario como... por ahí en el chat que decía a Jesus le tiene que poner 10 subretos para que realmente lo, lo note y estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver sí. qué tan bien tira esa granada segadora lo Y lo la tira perfectamente, ver, increíble. Esta, esta granada en particular no suele ser muy, muy difícil. Eh, tampoco tienes que ser 100% preciso, pero bueno, eh, se tenía un poquito de duda por el tema del HUD, ¿no? Al no tener la... Definitivamente, parábola de la granada, definitivamente. Bueno, te voy a una cosa. Este, ahorita lo hizo a tiempo para que no saliera en animación y por lo tanto no le, no le, no le quitaba tiempo. Así que también lo hizo espectacularmente en ese, en ese aspecto, ¿eh? porque ahí te puede... Si lo haces un poquito tarde, la, la granada puede ser de la animación del güey yendo y eso te quita un poquito de tiempo y en este caso Jesus lo hizo de manera perfecta para que ni siquiera la animación se triggerara Sí, 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 es verdad. Aquí, este, si no estoy mal, eh, le quedan un par de zonas y el siguiente enemigo son los dobles garradores que tenemos en, enjaulados. Correcto, correcto. Aquí, la, la estrategia para los dobles garradores, les hago un poquito de spoiler aquí a los del chat: es utilizar tres granadas de alta potencia y una granada de mano. Eso es más que suficiente para cargárselos a los dos al mismo tiempo. Ojalá haber sabido eso en mi primera partida, mi segunda y mi tercera softic. Chicos, sí, ojalá. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Me puedo.? Neta, neta, no puedo. Estoy así, me quiere dar como ataque de pánico, güey. <laughs> dale, tómate un tiempo, Tómate un tiempo, respira ah, okay, me, me puedo, ¿Puedo tomar un ratito? Neta, sí, sí, sí. Neta, no, no, el no, 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 no. Dale, lavarme la cara. bebé, este es corre, también corre. Sí, no, respira, tómate un momento. Tómate los minutos que necesites, Don worry, don worry, don worry. Dale, mi niño, que vas muy bien. Sí, 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 muy bien, Venga, dale. Muy bien, Jesús. si le gustan los truquitos. Me está encantando ver tu espirón, eh. Me está está haciendo una locura, eh.

Bueno, vamos a pod contar un poquito en Enzo, que acaba de morir justo también. Eh, Sorte, te voy a decir una cosa. Me gustó mucho que Jesus eh, in in iniciara en llamada para poder este comentarnos un poquito cómo se siente. Me gusta mucho poder... Sí. Y, y mira, Enzo, espera un momento, ¿eh? Eso está haciendo compra de la escopeta. Ah, muy increíble, bien increíble, muy por bien, fin bien, Enzo. Muy bien, muy bien. Enzo, de hecho, Enzo, te iba, te lo iba a comentar, Te iba a comentar. pero bueno, o sea, obviamente nada más así como una idea de, Ajá. de tal vez mencionarle ahí así como por abajo del agua una especie de, no sé, algún consejo. Sí, que un un pequeño consejillo Ajá, por ahí podría verse pero mira al final del, del día hay que recordar que Enzo tiene el apoyo del chat eh, amigos, eh, eh, para chat. los que están viendo y, y están escuchando algunos comentarios que podrían servirle a Enzo, yo los invito a que vayan al stream de Enzo para también apoyarlo, por favor, que es muy importante apoyar a los streamers que claro. están haciendo esto, que son más importantes que incluso comentar lo que estamos haciendo Softik y yo, eh, que, que, que puedan ver su apoyo, que puedan ver este, que les importa, que están ahí, ahí echándoles porras, amigos, que eso ayuda mucho al mental de los streamers que claro. están haciendo este tema este, de, del speedrun, porque ahorita, eso, lo, que, eso es lo que iba, eh, me gusta mucho que esté demostrando eh, su, sus. Este, sus emociones sus sentimientos ahora mismo su cansancio eh, no me gusta la idea de que se lo estuviera guardando creo que es algo muy sano y se tiene sí. que se tiene que promover mucho más el tema de poderse tomar un descanso en medio de una competencia que no hay ningún problema aquí todos somos amigos esta competencia no es nada serio al final del día así que me gusta me gusta mucho que ellos puedan estar aprovechando para descansar un momento para poder recargar energías de alguna forma irse a lavar la cara por lo menos respirar irse se echar un, un, a tocar pasto whatever lo que sea que necesite para poder <laughs> volver y estar sí, bien tocar un poquito de pasto también este Está muy bien que sepamos cómo se siente Jesus, porque tal vez alguien en el chat este, muy probablemente estuviera pensando algo de, nah, Jesus se le está pasando eh, como si nada, claro, este, claro, está, claro. O sea, así, así juega siempre. No, no, no. Vemos que está muy nervioso. Está claro, muy nervioso claro, claro. Es normal, y, es normal. y le está costando mucho, mucho, mucho esfuerzo realizar eh, a la perfección y como le están saliendo todas las estrategias. Es normal, Softik. Eh, ¿Somos humanos? No, claro, claro, somos humanos que, que recordar, pues hay tienen hay sentimientos, que, que tienen este, cosas eh, humanos que también aunque hagamos las cosas perfectamente en algunas ocasiones, esa perfección puede costar un poquito de, de estrés, de ansiedad sí. incluso, así que está muy bien que ellos se tomen su tiempo el que necesite. Así nos podemos también concentrar en la partida de Ensolux. Vamos a ver sí, la diferencia que encontrar. tiene ahorita ya con escopeta, vamos a ver qué también yo creo que le va a servir mucho porque también tiene 7 balas aparte, tiene 12 balas Hola, de escopeta chicos, en total. Muy bien. Este, ¿Qué a Jesus? Ya va a seguir. Dale, Giso, dale, dale. <laughs> dale, dale. Con, dale, con, dale, con dale, tranquilidad, tranquilidad Tómate los poco. tiempos que necesites. Aquí no hace falta decir, no, me la voy a tanquear. No, lo que sea que se necesite, te lo tomas, por favor. Ah, sí. no, no, he, no he comido bien, no dormí. Sí, pues sí, pues no vienes, no vienes en las Entonces, condiciones óptimas. Sí, me fui a comer algo así rápido. Está bien, dale, está no, bien. si sí, 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 sí puedes ver por un snack o algo así. Sí, y sí, algún... tengo pan con mortela. Ah, Ándale, buenísimo. <laughs> bien, una tortita de huevito. Bien, bien, hay una tortita de huevito. <laughs> Qué gracias, dale, huevito. chicos. Dale, mi niño. Vale, dale, dale, suerte, suerte, síguele. suerte, suerte va sigue, muy, sigue, muy bien. Sigue. va muy bien. Muy bien, ahí. Tisaf entró ahí a echarle porras, lo cual es muy bonito. Sí, me mira, me comenta Schwartz que, que Jesus estaba comentando que está muy estresado y que dice que tiene un peso muy grande encima. Sí, definitivamente. Entonces... Eh, también no hay que olvidar, o sea, bien es cierto que Jesus es el mejor jugador. Todos con diferencia lo sabíamos. Pero ese título de mejor jugador también sí que tiene por ahí un, un peso que comentaba Softic. Que puede costar un poquito en el mental al final del día, Exacto. porque toda la gente tiene muchas expectativas de, 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 de Jesus, y eso claro, claro. significa que Jesus se siente con la responsabilidad probablemente de, de cumplir con ellas. Así que bueno, esperamos claro, que claro. Jesus. Todos, pueda todos, ser más esperan, eh, todos esperan que Jesus lo haga eh, de manera prácticamente perfecta por todo Correcto. lo que hablamos de él, ¿no? Todos hablamos maravillas de que Jesus es el mejor jugador, él es el que va a ganar, no sé qué. Y eso, aunque sea cierto, y aunque sí sea el mejor, eh, bueno, como comentas. Eso al, al cerebro no le viene muy bien, la verdad. Definitivamente. Mira, y eso, en vez, de, en vez de patearlo, porque evidentemente se acordó de la regla que no se puede patear, se acuerda y, y la memoria no le juega la mala pasada y se va a dispararle directamente, lo cual es muy bueno. Sí, lo cual es muy bueno. Aquí, desde aquí, yo creo que es necesario de Enzo. Eh, intentar apoyar un poquito a Enzo. No sé si alguien por aquí por el chat esté viendo en varios varios este, pops al mismo tiempo. Yo diría que es, es tiempo de. De ir todos al chat de Enzo y Correcto. como por lo menos decirle, vamos Enzo tú puedes. Y yo o también invitaría a los demás a ir, a, 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 ir, a ir con Jesus, incluso también, porque también es, es necesario que una persona que se sienta ansiosa también se vea, se vea que los comentarios son muy positivos hacia, hacia su persona, eh, que su esfuerzo está siendo recompensado de alguna forma por el apoyo de, del chat y del público. Así que si pueden ir con los dos, incluso apoyarlos y decir, eh, venga, sí. unas porritas para los dos, está increíble, amigos. Sí, sí, sí. Unos proyectos para los yo creo que les vendría muy bien, muy bien. A ambos, a ambos, sí. No, no sí, solo a esto, que también está batallando, sino a Gisus también, que, sí, que claro, lo vemos un claro, poquito claro, ansioso claro, claro. y es, es necesario, es uh -huh. necesario para bajar ahí los de los de estrés. Definitivamente. Eh, Jesus está ya en la ronda número 3 de los caballeros. Lo está haciendo muy bien, incluso, pero está perdiendo, eso sí, muchos recursos por el tema de no poder hacer melee, ¿eh? Claro, el tema del melee a la hora de que Ashley les tira el, el agua es azul, bueno, perdón, el fuego uy, es cuidado azul. Cuidado que casi se nos va Jesus, uy, pero uy, está uy. bien, tiene, tiene muchas curaciones, así que no habría problema en un principio. Está ahí lidiando contra los caballeros de forma magistral, solo le falta uno y, y, y imagino que se va a ocupar una segadora ahorita para ahorrar tiempo, eh. Efectivamente. Claro, claro. Al, al momento de que ya los tres, eh, las tres armaduras tienen expuesta la plaga, lo más inteligente siempre es tirar una, una flashite. Correcto, correcto. Te olvidas de eso. Ahí está esperando que Ashley baje la doncella del momento. Ay, qué rica está Ashley, perdón. <coughs> Softic, no me pude contener, discúlpame. <laughs> discúlpame, Softic. Bueno, este, es que no fue por función no de se, mi parte. Se, de se, ve muy, se ve muy cute, se ve muy bonita. A mí me gusta. Sí, se ve definitivamente. Muy... Yo soy mucho de. No sé por qué, me gustan mucho los personajes con ojos rojos. Softic, eh, no sé si me gustan los vampiros, si me gustaría que me mm. chuparan la sangre. Yo creo que ¿O, otra cosa? Eh, o te gustan o te gustan mucho los vampiros o te gustan mucho las marihuanas. Puede ser también, puede ser. Puede una de las dos. Puede ser. Puede ser. Me comenta Schwarz que ambos ambos chats están muy cute y que están diciendo muchas cosas bonitas en los qué dos. Qué padre, qué padre, amigos. Eso, así qué me gusta que eso es lo importante el rey del reto, tener una convivencia muy sana, que aunque estén en una competencia, realmente aquí Creo que en ningún momento hemos hecho así de que ay no así, tienen la mierda a este güey, porque no pasa. No, 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 En todo momento ha sido apoyo wow. a los, a los streamers que estén en el momento, porque eso es lo importante, ver que, pa, para que la gente pueda ver eh, que sí hay ganas, para que los streamers puedan ver que también hay ganas del público, de, de que vean un buen show, de que, de que vale la pena su participación en el Rey del Reto, que es más importante, que todo el mundo se la pase bien y tenga una competencia muy interesante, pero más que nada muy sana SoftTech. Sí, es muy importante tener, mantener el tema de, de, del compañerismo, a fin de cuentas esto es un reto para divertirnos Claro, todos. claro, eso es lo importante, eso es lo importante. Aquí, o sea, bueno, no deja de ser una competencia, pero es una competencia amistosa, no hay correcto gane realmente. Correcto, correcto. Y oye, algo que me gusta mucho es que todos somos amigos, nos llevamos muy bien, Este y me gusta que haya esta confianza, por ejemplo, que Jesús tomó de decir, oye amigos, me siento mal ahora mismo, por favor me tomar un respiro, y me gusta claro. mucho que eso esté dentro del reto, ¿no? Claro, eh, yo creo que también es importante eh, recalcarle eso a Enzo. No sé si alguien por aquí por el chat puede decirle que si, si se está estresando un poquito en esta zona eh, puede poner pausa, por supuesto, ir por al supuesto. baño, eh, despejarse un poquito, tal vez ir por una galleta, un sándwich o lo que sea y, y tomarse un poquito el tiempo porque quieras o no está repitiendo una zona una sí. y, otra, sí. y otra y otra y sí, otra vez. Sí, sí. Es, eso a la mente le jode mucho. La cabaña es uno de los puntos de quiebre que yo suelo tener en mis desafíos, incluso softic. Este, en uno que otros sí. desafíos son, son los que yo me la he pasado peor. No, no, no. De, bueno, la cabaña en, o sea, la cabaña en general, si sí, la cabaña en una en general. partida casual, es muy jodida. Porque Definitivamente es, es un espacio muy reducido. Definitivamente. Son muchos enemigos. La inteligencia artificial de Luis es prácticamente nula, la verdad. Lo, lo, lo que te ayuda... <laughs> o sea, es como si estuvieses tú solo. Sí, sí, básicamente, si sí solo? básicamente, sí, básicamente, sí. Aquí... Jesus parece que se equivocó O más bien lo que ocurrió Es que Ashley No, no acató el, el comando de, de ir Pero parece que ya lo claro. logró Y está yendo Por su última cabeza Para pasar a la sección Con Ashley Claro, claro Aquí si no estoy mal oh, Bueno sí Esa es la última cabeza Es verdad y ya le quedaría la sección con Ashley, que también suele ser bastante sencilla. Sí, Solo se sí, sí. Un par, de, una, un par de armaduras. Ahí lo único colocar... que me preocupa, Softi, que es si Jisoo se va por una estrategia específicamente después de que terminas de, 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 de recuperar el emblema de los Salazar, cuando ya vas de vuelta para ponerlo con Leon y, y sacarlo de la prisión. Eh, a mí lo único que me preocupa es que esa armadura que te encuentras con Ashley cuando estás subiendo las escaleras para irte. Me, me, me da un poquito de miedo a veces esa, porque sé que en oh, speedrun ya. generalmente simplemente pasa tal algo, pero a mí una vez me pasó, mi querido Softik, que esa puta armadura me rompió todo el culo. Eh, claro. Y desde entonces yo ya no vuelvo a hacer esa estrategia. ¿eh? Desde no, entonces no, esa yo estrategia, ya no lo hago. Es una estrategia muy arriesgada porque sí. las escaleras que, por las que pasas son muy pequeñas sí. y hay veces en las que te, te juega una mala pasada la armadura sí, definitivamente. y te, te mete tremendo uh -huh. espadacho. Este, yo te diría que tal vez es, un, es una probabilidad de, no sé, por decirte algo, un 10% de que ocurra, pero... Ese 10% en un speedrun, cuidado. Y más porque es, aquí no puedes ser inicios de partida ni nada. Simplemente tienes que volver al guardado anterior. Aunque también te digo, Jesus tiene mucha ventaja. Una ventaja abrumadora ya. Estamos hablando de que está sacando Jesus por lo menos 5, uno 4 capítulos. 4 eh, capítulos, cuatro capítulos eh? es una barbaridad, Softik. Ah, Dios santo. Y cuidado con eh, esa da... pala porque Enzo Luz acaba de morir de nuevo. Enzo acaba de morir. Ay, Enzo, yo diría que Enzo, Enzo. este sería, yo creo que ese sería un muy buen momento para que se toma un respiro toma un tal vez puede ser. Yo creo que... vamos a ver pues, si al ello. Alguien... Sí claro, pero también hay que ver si a lo mejor Enzo está como una mentalidad muy fuerte de seguir que tal vez él piensa que los respiros no son buena idea ahora mismo. Eh, pues esperemos no. que se tome un momento, eh, más que nada que ponga pausa porque pues el contador sigue. <laughs> Enzo por favor pon pausa. Puede ser eso pausa eso, eso, por, por, favor. Eso, por favor te lo suplico eso. me está dando mucha ansiedad ver que Enzo no pone pausa y que está ahí pero bueno ojalá no se haya ido eh ojalá no se haya ido y Híjole, ya llegó así. Yo, yo no sabría qué hacer si Enzo se llegase a retirar de la ronda la verdad es que no sabría qué hacer ahí Softic eh, no puso pausa creo que, creo que me comentan que fue al baño pero no puso, fue el baño, no puso pausa no puso pausa seguramente sabes qué pasó Softic estaba cargando el juego y probablemente hay que recordar que aquí en el remake cuando termina de cargar la pantalla Ahí sí que te puedes dar una tecla para darle más rápido, pero igualmente el, el, el juego vuelve, a, vuelve en sí, ¿eh? O sea, no se queda pausado ahí en la pausa, sino que el juego sigue después de la carga, ¿no? Sé si me expliqué que lo hice un poco como el culo, pero bueno. <laughs> bueno, sí se entiende, se entiende. Creo que se entiende, eh, ¿no? Se, ¿Qué es que ¿Qué ¿qué lo sabe explicar mejor? No, no, nada. Bueno, pues al, al momento de cargar el <laughs> checkpoint, el juego yo, lo, lo cargó de manera automática. Entonces, Correcto. cargó la partida y el juego. ...siguió corriendo el tiempo... ...eso sí es sencillo... Y, ...pero es algo que eso... ...muy probablemente no tenía en cuenta... ...y se fue al baño... ...tal vez podríamos hacer una excepción... ...de al final del timer... ...quitarle esos segundos que perdió... ...que... ...yo creo que... ...no... Bueno, ...no... ...a perjudicó. ver sosté, ...yo en este momento... ...yo ya no lo haría... ...la verdad creo que... ...pues creo que la ventaja... ...que tiene Jesus... ...es abrumadora... Abrumadora. Así que no creo que haga falta al final del día. Creo que podemos dejarlo. Porque al final del día es que así es se, así el se Spearron de Cruel, Softic. No importa que tú tengas... Ay, es que se me olvidó. Ay, es que... O sea, para los World Records, por ejemplo, eso les, les vale madres. O sea, no es que te descuenten tiempo de ningún tipo. Así que claro, pues, sí, hay, sí, hay que sí. ser duros también, como lo es el espirron en este caso. Pues ni modo. A eso se le olvidó pausar, se le olvidó que era eso. Pues ni modo. Pues así toca. Hay que, hay que, hay que tanquear eso. Y pues así fue, así fue. Ya, Jesus el dragón acaba de recuperar el emblema de los Salazar y se está yendo de vuelta para sacar a león de su prisión como si fuera un príncipe. ¿A te gustaría sacar a Leon de su, de, su, de su prisión y que fuera tu príncipe, Softik, por ejemplo? Yo, la verdad, no estoy seguro. Nunca me he decidido de, de si me gustaría rescatar a Ashley o si me gustaría rescatar a león Yo claro. siempre lo he tenido muy, muy, muy difícil de escoger. Entiendo, entiendo. Este, yo he yo de decir que tengo muy claro que sea león ¿Para qué te voy a engañar? Es un papucho y Como lo bocucho, quiero mucho sí, y me, me representa 100%. la vida. Mira, mira, espera un momento. Aquí Dios está haciendo un cambio de, de, los, de los FPS a 30. Me pregunto si es para la sección que estamos hablando hace rato en el, sí. en el caballero para que precisamente no le vaya a pegar, ¿eh? Sí, sí, sí. Si no estoy mal, es justamente para esa sección para que Vamos le a ver de un ratito más tiempo. Para pasar y que, el, que el, la armadura se comporte de manera diferente. Increíble no, 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 manipulación de Jesus en el tema técnico. Muy bien ahí. In, in, sí, efectivamente fue para esa sección. E inmediatamente cambió a los FPS a 120. Y Enzo Luz está de vuelta, amigos, del baño. Supongo que se dio cuenta que el timer estaba. Pero bueno, ya está así las cosas, ni modo. Y esperemos sí, que también. este descansito Softic le haya servido para poder recargar pilas. Enzo, que... va a tener que reiniciar ahí porque cuando así la tiran... Ah, no, pues no, no fue así. No. No, 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 no lo necesito. muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Vamos a ver qué tal lo hacen esta vez. Uy, uy, uy. Acá... No, mira. Sí okay. conoce la estrategia, ¿eh? Porque estaba esperando que se alinearan los dos ganados esos para, para matarlos al mismo tiempo. Claro. Bueno, no tanto porque yo mataría, o sea, yo no le pondría ahí los tablones todavía Yo de hecho la estrategia es matar primero a los que, a los que acaban de poner los tablones Puede ser soft tick luego matar a los sí. de las demás ventanas Y luego esperar que en esa misma ventana donde puso los tablones Una granada este para poder matar como unos 3 o 4 ganados Creo que esa es así la estrategia, ¿puede ser soft tick Sí, bueno, si quieren les explico la estrategia La estrategia es, eh, tan pronto inicia la pelea Matas a los dos ganados que tienes en la ventana de enfrente Ahí les tienes que hacer un colateral para darle a los dos en la cabeza Y ahorrarte, ahorrarte una bala y un poquito de tiempo después tienes que girar a la izquierda para matar a dos ganados eh, después creo que tienes que ir a la última ventana a la tercera ventana eh, tienes que apuntar un poquito a la derecha para que explotes con la misma bala que le das al ganado el barril y matar a la mayor cantidad de ganados posibles Correcto. después de eso eh, le das eh, te llega un ganado también por la izquierda por la ventana lo vuelves a matar y, y, y la aseguras le pones los tablones Increíble. Parece que eso ya está un poquito más seguro. Jisus el dragón ya está en capítulo 10 Soft Ahora ya sí tenemos una, una, una ventaja de 5 capítulos enteros. Así que cuidadito, 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 quieto. Jisus está volviendo en, está el, en, en el pequeño trencito ese chuchu de, del Salazar, que perfectamente cabe ahí Salazar. Es como del tamaño de Salazar. No, no, me, claro, no me sorprende no. que sea ese vuelo. Ahí caben como. Tres al azar, incluso. So, te voy a hacer una pregunta ahorita que. Ahorita, que Jesus veamos qué hace porque me intriga mucho tu, tu respuesta. Eh, vamos a ver si regresa para conseguir el tesoro con la llave de, de cúbica que tenemos ahí. Parece que va a ser así. Hay que tener mucho cuidado sí. porque aquí hay muchos enemigos muy peligrosos, eh. Tienen plagas. El Red Si lo está por ahí. Hay que tener mucho cuidado. Jesús empieza magistralmente dándole un headshot a uno de ellos. Un segundo headshot está por ahí. Perfectamente. Escopetazo. Tercer headshot. Escupetazo. No lo mató. Pero yo creo que lo dejó bastante tibio. <laughs> me gustó mucho ese agache. Así sí, me hizo, hice... que... así alguna vez me hizo una chica en, bueno, no voy a contar más. Pero... En, en Racing Nivel también, ¿no? Sí, pero de tres segundos, la verdad. Sí, pero fueron unos tres segundos de mi vida. Sí, 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 sí. ¿Un, en el sí, sí. de Resident Evil, sí, correcto, correcto. Es correcto. Exacto, sí. exacto. Sí, para que la gente no se, no, no se confunda Mira, sí, no no, no. mira, 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 mira. Me encantó ese, ese, ese delay que tuvo Jesus para esperar a que el Red Silot se autoplagueara, por así decirlo, para aventar en sí. cegadora y no perder tiempo. Sí. Muy bien ahí. ya sí, muy bien, muy Perfecto. bien. Muy inteligente, la verdad. Muy bien, Jesus. Este Enzo sigue en la cabañita. Vamos a ver qué tal le da a mi Enzo. Es que aquí en la falta de daño Softix está, se está dejando ver. Ahí están las costuras. Eh, cuidado. Cuidado porque tiene ahí plagas, tiene problemas. Enzo Lux, ay, a ver tú cuál que fue el verdadero error de Enzo en, en esta partida, ¿Qué, qué, qué es lo que le llevó. El verdadero error de Enzo, creo que le llegué a comentar, eh, el verdadero error de Enzo fue no haber eh, recogido los tesoros en el capítulo anterior. En el estoy capítulo completamente 4, si no estoy de mal. acuerdo contigo, Softic. Ese fue el verdadero error de, de Enzo. Sí. Le... Jugó muy mal el no tener el dinero suficiente porque no tiene, no tiene suficiente la potencia en el rifle, no tiene daño en la handgun, eh, la escopeta la tiene al mínimo. Está notando mucho. Sí, no tiene balas, que es lo más importante, ¿no? Porque, oye, aunque no tuviera potencia máxima, las balas como que más o menos le ayudan, pero aquí tampoco tiene balas de rifle, que es lo más importante. Eh, y aquí podemos ver lo que comentamos hace rato, ¿no? La diferencia de, de manipulación de RNG que Jesus sí que domina. Y bueno, Enzo tal vez no tiene tan claro esa mecánica como el buen Jesus. Él, Jesus es tan bueno que él, él viene a partidas nuestras y lo arregla por nosotros. No si ¿sabes qué? Comparte esto, haz esto para que puedas salirte mejores cosas. Así que a ese nivel está Jesus, que es un maestro a ese del nivel RNG. Está Jesus, ¿eh? En este reto hizo mucho por la partida de, de todos en general. Sí, sí, definitivamente. Sobre todo al que le ayudó especialmente fue al Tizaf. Correcto, correcto, correcto. Que recuerden que Tizaf ni siquiera, antes de meterse al reto y decir, ¿saben qué? Yo sí me meto. Antes sí, de eso, sí, no había tocado el remake. Nunca correcto, lo había jugado. Correcto, 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 correcto. Eh, yo creo que Jesus, por lo menos ha carreado bastante unas tres o cuatro partidas de todo el Rey del Reto. Eh, me ayudó mucho a mí en la final. Eh, a mí me solucionó el tema del RNG. Aunque haya sido en el final, oye, me, me ayudó bastante porque eso significó que no tuviese que batallar tantísimo con el tema de, de los drops, que no me estaban dando recursos grandes. Así que bueno, sí, Jesus es, ha hecho una gran, un gran labor. Este, es Enzo, yo creo que Enzo se lo pasa ahorita, Softic. Yo, yo quiero confiar. Me, me gustaría yo que se lo confiar. pasara en esta, en esta ronda. Yo creo que sería un regreso muy triunfal. A ver, Después también te voy a decir una cosa: Softic tiene exactamente para craftear bastante munición de rifle. Este... Mira, mira, es sí. Que... De hecho, justamente fue lo que hizo: Crasteó sí, munición de rifle sí, un poquito sí, de balada sí. de escopeta también. Bien lo que me da Enzo. miedo es cuando llegue el Bruto. Eso me da un poquito de nombre, la verdad. Un poquito de, de miedo, perdón. No, no, no recuerdo si en este safe ya tenía las, las granadas cegadoras, la, la, la receta para ello. Eh, esperemos que le vaya bien, que ocupe bien el rifle de manera eficaz. Y si tiene granadas cegadoras, pues yo ocuparía una granada cegadora para ocupar el cuchillo, evidentemente. Si no, pues por lo menos las granadas normales de mano sí que le pueden dar un buen daño, ¿eh? Incluso podría aprovechar, si tiene suerte, una granada de mano que deje vulnerable al, al bruto para que también le pueda llegar a dar una cuchillada. Pero eso es un poquito más al azar, me parece. Yo creo que sí, un poquito más. Sí, sí, porque para que poder darle una cuchillada con, con la explosión de la granada, tiene que estar muy cerca de una pared. Correcto, correcto. Para que haga, para que haga la animación esta donde se recarga en la pared y ahí podría darle un cuchillazo. Pero así yo creo que es. también es, es un poquito de suerte, como mencionas. Así es, así es. Ya Jason el Dragón está con los novistadores, los, los está haciendo de manera magistral, Softic, eh, está ocupando granadas cerradas donde tiene que ocuparlas, está bajándose cuando se tiene que bajar, eh, en general casi no lo están tocando hay que tener cuidado con ese perfectamente lo vio jesús jesús sabe reconocer muy bien los camuflajes de los bombizadores aquí le dan un pequeño golpe que es muy normal en esta sección son muy toca esos pinches enemigos de verdad y ahí está aprovechando también para llevarse un tesorito por ahí yo lo menciono porque es el reto que me tocó pero esta zona para hacerse la no hit es particularmente mierdas pero es una cosa de soft tick se pasó esta zona no hit eh no, sí, sí, a ver, sí, es, es, exactamente, bien. como Tizaf como eh, no podía eh, correr, esta zona particularmente se vuelve muy sencilla si te la tomas con mucha claro. calma. Pues estamos hablando de calma de 20 minutos, ¿eh? Claro, claro, aquí, te, aquí si no lo haces a la primera y te llegan a, a dar un hit... Tienes que perder como si sí. perfecto en solux acaba de pasarse la cabaña let's fucking go qué muy bien. bien en solux Vamos. increíble me perdí cuando cuando mató al, al bruto así que ya no lo vi estaba muy 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 entusiasmado con la partida de Jesus oh, pero bien, increíblemente bien, increíblemente, bien, increíblemente. Bien, bien. bien en solux bien en solux muy bien en solux no pasa nada no pasa nada aquí la cuestión es hacer la marca personal que uno pueda y bueno, Enzo perdió bastante. Yo diría que perdió por alrededor, alrededor de. Mira, aquí, aquí está el contador. De hecho, tiene una diferencia soft de 1.15 a 1.49. Es decir, que pasó ahí 34 minutos en la cabaña, más o menos. Pasó así. ¿Cuánto que, dijiste? 34 minutos. Bueno, 34 33 minutos, minutos, porque ahí están los 56 segundos. Ay, Así no, que no, bueno, no, ahí no. perdió mucho, mucho, mucho tiempo para un speedrun, pero oye, ya lo pasó, que es lo importante. Vamos lo a ver pasó, qué decide ahora en Solux por, por, de hacer. Creo que ya sí. de estar entusiasmado, que eso es lo bueno, Pasas una zona, te, te da un, un frescor de sí, aire. Te da un boost, te da un boost de dopamina muy, muy Definitivamente caro. Y mira, 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 aquí. Y eso, el dragón acaba de activar a los agarradores. Los me parece ah, que Jesus una ganada normal, ¿eh? estrategia, ¿eh? ¿O sí, sí, otra estrategia. Sí, 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 sí. No, le hay un mencioné. pequeño golpe. ¡Ay, cuidado! ¡Uy, cuidado! Acaba de recibir un golpe. Dos golpes, de hecho, me parece. Fue completamente inesperado. ¡Cuidado, uy, cuidado! Le están reventando, le están reventando. Le están haciendo el mayor bucaque que sí, sea Sí, sí, sí. Aquí se está. Se acaba de tener tres curaciones. Tres curaciones. Muy ¿eh? jodido, muy jodido. También utilizó, uy, uy, utilizó uy, uy, una, uy, un spray, uy, uy. lo cual yo veo como un error porque los sprays los puede vender. Entonces, sí, no, estoy no, de acuerdo no contigo, Softic. Bueno, también te digo, uy. Jesus parece que va muy bien de oro, así que tal vez eso lo puede permitir, ¿eh? Yo creo que se lo puede permitir, es verdad. Sí, Enzo acaba de vender la escopeta. Ya no me fijé porque estaba también. O sea, es que eso estaba en, en zonas ahorita muy interesantes, soft -dick. Sí. Este, sí. ya no vi si no se pudo permitir la escopeta. Si no se la puede permitir, creo que va a tener muchos problemas porque el antidisturbo es un arma vital en, este, en esta ronda. En cualquier parte del, del gameplay, ¿eh? Sí, cualquier, vamos parte, a ver si. Ronda, ahorita que, rasca algunos, algunos, algunos pesetillas para ver si se la puede permitir, ¿eh? Sí. De hecho, yo te diría que la combinación de, de Blacktail, eh, Antidisturbios y Sniper, yo creo que sería una de las mejores combinaciones para el juego definitivamente, en cualquier dificultad, Definitivamente, cualquier, eso es lo ideal. Es el kit que ideal sea, que tienes que tener el... en tu en tu mochila, en tu launch, cuando Exacto. vas a jugar Resident Evil 4 Remake. Sí, sí, sí. Es algo que te tiene que echar tu mamá siempre, siempre. Siempre, siempre, siempre. Y eso ya se logró pasar esta zona. Fue un poquito complicado. Estuvo, estuvo me pregunto... muy complicado porque se tomó muchas sí. hierbas. Softic me pregunto si no ocupó la estrategia de la campana por el tema de no tener una ganada pesada extra. Me pregunto si puede no, ser por eso. Puede ser. Yo creo que pudo haber sido por eso. Ya tal vez optó por improvisar un poquito. Puede eh, ser. Aquí, aquí yo en el tema de, del Separate Ways descubrí algo con los agarradores. y es que no sé exactamente si funciona así pero al menos así me pareció a mí, y es que cuando están encarcelados, reciben más daño por los disparos. entonces ah, algo interesante. En que Jesus, al momento en que Jesus eh, se puso justo al, al costado de los garradores, antes de que se desencadenaran, con, con el rifle les hizo, les hizo más daño del que normalmente sí, haría. Sí, en Solux están muchos problemas e intentó pasarse esta zona eh, a, la, a fuerza bruta, y creo que se va a dar cuenta que no es la opción ideal, porque aquí es. Prácticamente imposible hacerlo sin ningún tipo de granada segadora ni nada por el estilo, ¿eh? Se están llamando Ashley. Yo creo que la va a salvar, pero. Ah, pues no la salvo En Solux acaba de perder a no. Ashley. Pobre chamaca. Ni modo. Que en paz descanse. Te digo, Softic, yo la dejaría ya y me iría a mi casa a ver la Rosa de Guadalupe seguramente. La Rosa de Guadalupe o sí. el stream de... El verduras. O, 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 stream, o stream, el o stream del rey del, del rey del reto. También podría ser una buena elección para mí si es que se van a Ashley. Pues digo, ¿sabes que En un universo paralelo en donde tú no seas el verduras. Claro, claro. También claro. estaría muy extraño verte, verte a ti mismo, ¿no? Sí, claro. O sea, yo sería Leon en ese universo. Eh, creo Uy, que preferiría sí. ser Leon que el verduras. ¿Para qué te voy a dañar, este Pero yo bueno, creo que, que, yo creo que podría que pasar también. por los infiernos que ha pasado Leon. Sí, a cambio, me dan su carita. ¿eh? claro Definitivamente, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Eh, ya Jesús está en el... En la zona de las cloacas Contra los novistadores Debería ser fácil Pararle con la escopeta Ahí de antidisturbios Que es bastante rápida Para la reacción De estos cabrones Qué hijos de la chingada Son esos novistadores Óptica A mí me, me revientan el, el, el Anastasio Cuando estoy contra ellos Porque son Muy aprovechados muy cabrones y te quitan son un, un chorro sí, sí, son, de daño. Son muy traviesos porque si no tienes el brillo suficiente y no tienes muy, mucho cuidado de dónde, de dónde pueden aparecer, eh, te, te meten un tremendo zarapazo y, y ni siquiera te das cuenta de cuándo lo hacen. ¿eh? Es correcto, Softig, es correcto. Eh, parece que ellos lo saben hacer perfectamente, así que no hay problema. Ya se va contra el vergudo. Vamos a ver qué hace contra el vergudo, Softig. Me tiene muy, 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 muy curioso. Me pregunto si hará la, la, la de estalearlo, es decir, de, de esperar los 4 o 5 metros del, eleva, del elevador para que llegue y se vaya, o si va a intentar matarlo, Softic, ¿tú qué piensas que va a ocurrir? Yo creo que con los recursos actuales que tiene, eh, yo no optaría por, por matar al verdugo, la verdad. Yo creo que optaría por eh, utilizar la, la mítica estrategia de quedarse en la zona donde hay como una caja, donde puedes eh, correr, puedes, te puedes poner literalmente a jugar con el verdugo a, a la pega, a la trae. Sí, literalmente. Entonces literalmente. Puedes, puedes puedes comenzar a dar vueltas alrededor de esa caja y es muy muy difícil que te vaya a golpear. Puedes estalear ahí un poquito el tiempo. Además, Jesus tiene el tiempo suficiente como para hacer eso. Sí, definitivamente. Yo que Yo te diría, Softic, que Jesus está intentando hacer su mejor tiempo personal, ¿eh? Que ya no solo puede ganar a Enzo, sino que realmente está intentando hacer un muy buen tiempo, muy buen tiempo para demostrar que es un verdadero señor del reciente Malo 4 rehecho. Este, está ahí sí. disparando a tesoros, todo muy bien. Enzo se pudo permitir al final del día Softic la anti disturbios lo cual es muy bueno. Está yendo ahora así por una estrategia un poquito más calmada, mucho más tranquila, que es lo ideal en esta sección. Vamos a ver si. Logra incluso matar, eh, efectivamente. Creo que va a ir a matar a los de a los de arriba para que no haya ningún problema. Pero no tener mía también le puede jugar ahí una mala pasada. ¿eh? hay que tener cuidado. Sí, y no sé si específicamente mira... ahorita matar a los que están en, abajo, sea lo ideal. Yo me iría más bien por los de arriba. Primero. Sí, ahí, como mencionaba, la estrategia para esa zona es subir un poquito las, las escaleras, matar a, de, de lo más lejos que puedan a, a todos los enemigos, y de esa manera no se, no se alerta a ninguno. Uh -huh. es raro porque haces un montón de ruido, pero te lo pasas de manera sigilosa. Eso, eso es algo extraño. Sí, verdad? definitivamente. Softy, me gustaría ahorita hacer hincapié en la partida de Jesus porque estamos viendo algunas compras muy interesantes. Acaba de comprar todas las mejoras del cuchillo. Me pregunto por qué lo haría ahora mismo si... No es que no... O sea, no sé si tal vez se la va a jugar y matar al, al verdugo, ¿eh? ¿Te conociendo que a, a Jesus, a yo creo... Es que conociendo a Jesus, no me sorprendería ver eso, ¿eh? No me sorprendería en lo absoluto. Yo creo que se la va a aventar. Si tuviera que, que jugármela en algo, ¿eh? Si ¿Tú crees que la, se la vaya a aventar? Se la va, se la va a rifar. Bueno, no sé, ¿eh? bueno, Tal vez. Bueno, tal vez. Mira, a ver, tiene eh, broken. A, bro a ver, aquí está haciendo movimientos de, de, de caja. Tiene broken y antidisturbios en el inventario. ¿Por no, qué no deja? Va a pelear contra él? Seguro, seguro. Está ahí, incluso está ahí viendo si le dan las, 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 este, las, las pólvoras. Eh, cuidado, cuidado, porque se nos va a venir Una jugada magistral de ellos del Dragón eh, En su cambio, en cambio Enzo Sigue batallando en el pasillo, también este pasillo es una Porquería, una auténtica porquería en este remake Este pasillo es una zona de Muchos, muchos eh, resets Si trigger, estás haciendo algún sí, tipo de trigger, reto trigger al, al bruto eh, Parece que lo va a intentar matar, es lo que yo haría En esa situación, de, bueno de hecho la, la situación que yo haría pero claro, no sabemos si Enzo tiene conocimiento de ello, es lo que estabas comentando, Softik, para pasar a esta zona este, en forma de sigilo, por así decirlo, simplemente disparándole con el rifle en las cabezas a los güeyes que están por ahí. Eh, claro. Pero parece que Enzo no tiene conocimiento. Como que sí tiene conocimiento, pero a la vez no. no sé, me, me, así que sí que lo tiene, sí que lo tiene, porque está ahí apuntando. Sí, no, yo creo que sí lo pero sabe, pero, ahorita, ahora pero el tema que que tiene la mirilla Sí, claro, pero ya, sí, que... ya, es, muy, ya es muy tarde para hacer eso, tendría que reiniciar si lo quiere hacer. Yo creo que sería lo ideal, sí. eh. Reiniciarlo, pero a yo, lo mejor. Yo sí creo que le renta también... al final. Yo creo que también este reiniciaría un poquito. Yo creo sí. que sería la mejor idea para reiniciar la posición y que no, no tengan el agro contigo. Sí, definitivamente, definitivamente. Softic. Bueno, vamos a ver qué tal le va eso. Ya eh, Jesus está a punto de enfrentarse al vergudo. Está a escasos segundos, incluso. Vamos a ver qué hace. Vamos, vamos, a, ver si qué lo, hace. vamos a ver si lo revienta. A piñas nada más empezar, ¿eh? Me tiene muy muy nervioso que va a hacer Jesus el dragón. Ok, va a aparecer ya ahora mismo. Ah, mira, mira, ni, ni, ni interesante. Da la vuelta por completo porque ya aparece automáticamente el vergudo. Da el sí. nitrógeno. El Espera nitrógeno. que venga. No, no Perfecto. sé si. Uy, ok, ok, yo ok. Creo, va a esquivarlo. Yo creo, Perfecto. yo creo que va a intentar esperar el mayor tiempo posible para escapar de ahí. Y no sé si vaya a optar por matarlo o no. Yo, yo sigo con dudas, la verdad. Sí, también. Yo creo que si lo fuera a matar. Bueno, no ser que, que haya una, una mecánica de juego que no conozca en la que si tal vez le dispara ahorita, como que la vida se le regenera algo por el estilo. Pero yo creo que si lo fuera a matar, habría optado por darle daño de, de una. ¿eh? Así que seguramente sí va sí. a ser la estrategia del Stalling. Vamos a verlo. Eh, Enzo sigue peleándose aquí en el pasillo. Parece que ya mató a la mayoría, así que debería de tenerlo sin ningún problema. Y eso se está aprovechando ahora mismo para ir por los tesoros, aprovechar su tiempo al máximo. El, el, el spray, también hay un spray por ahí, que, que es muy importante. Me parece que hay un diamante brillante, un diamante amarillo, puede ser soft no estoy seguro ahora mismo sí, creo que hay un diamante amarillo de eso sí hay un spray y un diamante amarillo que son vaya son muy porque utilizó la escopeta para, eh, para esos... bueno yo imagino que es por el tema de no tener la pistola a la mano eh, mira, yo me atrevería a decir ahorita ya, ya Softic viendo el panorama entero es este ocupó se dejó la, la escopeta y la Magnum para poder eh, manipular el RNG para que le salgan o para que tenga más probabilidad de que le salgan este balas de las más armas yo imagino si tuviera que adivinar el por qué lo hizo pues y efectivamente va a hacer ser eso eh. efectivamente por, va a ser esto yo, yo creo que sí porque a ver se viene pelea con Krauser se viene pelea con Sadler que esos los va a tener que matar sí o sí son jefes obligatorios también los dobles eh, los doblas gigantes también es un jefe obligatorio. Entonces, sí. yo creo que sí, va por ese lado. Sí, correcto. Este... Lo malo es que, como no podemos ver el HUD, no, no estamos muy seguros de si le tocaron las balas que necesitaba o no. Supongo que lo descubrimos después cuando abra el alimentario. Pero claro. yo me atrevería a decir que ya ahorita viendo en perspectiva es la razón por la cual lo ocupó eso. Creo que sí le tocaron, mira, mira. puede ser, ¿no? Sí, le tocaron. Sí, de hecho, tiene 10 balas de Magnum. 10 balas de Magnum. Muchas ¿No es un eh? chorro de balas de Magnum, definitivamente. Son muchas muy balas bien, de Magnum. Está, de está muy bien. Muy Qué bien. Qué bueno ahí. Muy, una jugada eh, muy muy digna de, de YouTube, sí sí definitivamente eh, creo que optó por lo ideal de no gastar recursos a lo güey a a en esta en esta parte y considerando que no es un speedrun de, de world record que simplemente es hacer la mejor marca considerando todos los handicaps que les metimos creo que es muy inteligente no entablar agresividad contra el verrudo Claro, claro, claro. Aquí, pues bueno, no, no hay mucho que comentar por parte de Jesus. Lo único que está haciendo sí, es veitear los ataques del verdugo. Correcto. Eh, yo creo con que, tal de que no le haga daño. Sí, yo creo que ahora mismo podemos enfocarnos completamente en Enzo. Ahorita ya está llegando a la, al puesto de avanzada con las Vela sisters. Está matando incluso a los güeyes que están por ahí, lo cual es muy interesante. Está muy bien, está muy bien porque le limpia un poquito el camino uh -huh, eh, sí, al momento un poco el camino. de escapar. Está, me, me pregunto si estará olvidando esa hierba amarilla porque como que lo vi que se sí iba a ir. Espero que no lo olvide. Uy, no tiene espacio, ¿eh? Ah, mira, no, 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 no tiene espacio. ok, bien, o sea, menos mal, es un gran contraste de cómo estaba hace escasos minutos en la cabaña. Sí, sí, me gusta que ya tenga recursos para poder defenderse de, de prácticamente cualquier cosa que sí, se le venga sí, encima. Sí, 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 muchas porras para Enzo, muchas porras para Enzo, esperamos que, que, que no haya más contratiempos en, en lo que queda de, de la partida. Eh, yo te diría que sí, la sí, cabaña sí. es uno de los puntos en los que puedes llegar casi sin recursos, Softix, si no manejaste muy bien anteriormente. No, no es sorprendente que Enzo le haya pasado esto. Eh, no, 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 es puede, sorprendente puede porque. Pasar a cualquiera. Ajá, sí, sí, es, es común porque antes de la cabaña tienes que atravesar eh, la, el pueblo por segunda vez y la granja por segunda vez. Correcto. Y en ambas zonas te tocan un bruto. Entonces son, son enemigos que, a pesar de no ser jefes como tal, son como miniboses. Tienen mucha vida y te toman muchos recursos poder matarlos Sí, los voy a decir, tanquean Increíble. Tanquean, sí, tan tanquean, tanquean, tanquean como señora Cuando, no sé <laughs> Cuando no sé, muy bueno no Muy quiero, buen no comentario Softic, increíble eh, Aquí lo único que me, me preocupa De Enzo es que no se fue por la otra Por la otra puerta para abrir Esa puerta en caso de que se le complique la película No la abrió sí. el candado, así que cuidado Con eso, eh Cuidado con eso, Enzo, Enzo Lux. Está incluso matando directamente la de la izquierda. Le dio la de la derecha. Yo ya había aprovechado para intentar llegar con el cuchillo, pero parece que Enzo no se le va a jugar. Está haciendo un poquito de yo pass quita... por ahí para poderle apuntar bien. Ok, uy, escopeta. Yo, yo, uy, cuidado, uy, cuidado, yo, yo, cuidado, yo, esa, cuidado, yo, esa, cuidado con esa, esa escopeta. Esa, esa Ay, madre nada, mía, me, me, nada, dio, me eh. dio un palo cardíaco ahí, Softy. eso eh. se me, uy, me, costó, se sí, me detuvo sí, sí. un segundo. Sí, 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 sí. Se, me, se, me, se, me, se me cerró mucho. Sí, se, se, me, se me paró el, 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 el sí. El sí. El sí, Dios se Santos. me paró el sí. Se me paró, se me paró el sí. sí. Se me paró, el sí. Ok, Enzo está tomando un poquito de, 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 de ventaja o de distancia. Eh, ya Jesus le llegó el elevador. Así que ya se puede ir retirando de acá. Está todavía un poquito con el agro. No se fue directamente al elevador, lo cual es muy curioso. Me pregunto si es para, eh, efectivamente, para poder tener la distancia y que no le vaya a pegar el vergudo, porque el vergudo hace un chingo de daño. Todavía está con el verdugo, ¿eh? Sí, sí, pero ya está saliendo por fin, ¿eh? Eso es lo bueno. Ya está, es bueno. ya, ya, ya está, está. el nitrógeno... Lo cual es muy buena idea para que no le Uy, vayan a pegar. Qué bien, qué bien. No, ya la ya tiene hecho ¿eh? el, muy el, bien, muy el, bien. Elevador, el elevador ya llegó. Sí, muy bien. Ya está aquí el elevador. El, let's fucking go. Y ya está. Ya estaría. El vergudo estaba congelado. Todo bien. Todo muy, bien. muy seguro. Capítulo 10, Jesús el Dragón finalizado. Vamos para el capítulo 11. Softic ya cada vez le queda menos tiempo a Jesús Y va muy bien. Un contador de 1.56,38, ¿eh? Muy, muy bien va Jesús. Okay, aquí me tenemos... gusta mucho, ¿eh? Me sí. gusta mucho. Va en el capítulo 11 con menos de dos horas en el contador, sí, está sí, super sí, bien. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy bien. Eh, Enzo parece que ya logró matar a las Bella Sisters. Está limpiando un poquito la zona. Eh, me, me pregunto me pregunto si ahorita va a matar a todo el mundo o si Yo va creo a intentar que Es probable que mate a todo el mundo porque no recuerdo haber visto que, que tuviera cegadoras en el inventario. Sí, claro. Y esas son importantes para poder pasar, eh, para poder girar la manivela y pasar por ahí sin que los ganados los molesten. Si te vas a ser sincero, Softy, conociéndome, yo seguramente hubiera ido por la manivela, ¿eh? me lo hubiera jugado. Eh, tal vez me hubiera salido mala jugada, pero había una pequeña chance de que sí, sí que hubiera ido todo bien. Eh, claro. Ahí lo único, lo que me, me preocuparías es en esa estrategia que, que comentamos es si Ashley eh, la llegaban a capturar, ¿no? Ese era el único detalle. Pero yo creo que sí le hubiera dado un buen tiempo, ¿eh? yo, yo diría que sí. Pero bueno, bueno, Jesus ya está eh, yéndose para el puesto de avanzada con el Dr. Salvador y, las, y la Vela Sister. Debería de ser fácil, en mi opinión, Softic. ¿Esa, esa parte creo que es muy rápida. Solo eh... si tiene mala suerte que una, la Vela Sister le llega a pegar y no tiene una cegadora como para confundirla, es el único detalle. Sí, claro. Cuando, cuando quieres matar a las Vela Sisters, la verdad, con el rifle, la verdad es que se, se, se torna bastante sencillo. ¿eh? Sí, sí, ciertamente, sí. El, el rifle, ya vimos que Jesus tiene un control casi absoluto del rifle, ¿eh? Sí, sí, yo creo que Jesus agarra muy bien el rifle. Sí, sí, a mí me gustaría que me agarrara el rifle, ¿eh? ¿sabes? Sí, sí, que, que agarrara. Sí, sí, que me tire, se metiera alguna de mis partidas y, y que me agarrara el rifle también. Sí, 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 así me enseña, ¿sabes? cómo moverlo, por ejemplo. Ajá. Sí, yo creo que sí, estaría muy bien. A ver si ellos algún día se, se avienta a agarrarme el rifle. Esperemos que sí. Este. Probablemente en algún futuro. ¿eh? Sí, esperemos que sí. El problema es que él es de Ecuador, entonces. No se, se no, no, no se pasa nada. Yo, yo, oh, mira, mira, interesante. Inter uy, pero Ey, increíble, no increíble bien, ¿eh? ese, ese brinquito travieso que acaba de marcar. Lo voy a aplicar más para mis partidas. Uy, cuidado, esto, a punto de rebanar el la dinamita. Y la vela así se llegó por ahí. Acaba de recibir un poquito de daño ahí de, de, de la explosión, pero el chaleco no, lo absorbió. No, ahí Jesús ha de tener muy fruncido el ceño. Sí. Definitivamente. Claro. Ahí, el único error que yo diría que hubo ahí es que no, no, no le dio tiempo, un justo, no le dio justo a tiempo al barril que tenía que darle para que la Bela Esther se, 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 se hiciera para atrás y le diera tiempo. Ese fue el único error que sí. tuvo Jesus, pero en general si no muy estoy, buena estrategia. Si no estoy mal, esta es la segunda muerte de Jesus en toda la partida. ¿Segundo, te No ah, estoy sí, seguro, Softik. La verdad es que todo ha estado tan, tan caótico que ya no, estoy, ya no sé en dónde vivo ni siquiera. Yo, yo ya No lo sé. sé. Yo diría yo que, o sea, no sé. Jesus tiene muy pocas muertes. Eso, eso seguro, ¿eh? Eso seguro. Este, ya Oye, eh... Eh, Enzo está saliendo te, de, de la, te la te sección te de... Tengo cinco minutitos, en sí. voy, voy al baño, ¿eh? Dale, Entonces, dale, dale. Bueno, dale. cinco minutitos, yo creo que se hacen mucho, pero bueno. Dale, te tengo, dale, 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 este, dale. Enzo ya por fin está saliendo de la, de la parte de las hermanas Vela, se va para el pasillo con Doctor Salvador Pendejo, con Méndez. Este, esperamos que no lo vayan a capturar, porque significaría que reinicia desde antes de las hermanas Vela, esperemos que no. Ya allí es el dragón... Va a repetir esa sección del Doctor Salvador y la vela Sister. Esperemos que les salga un poquito mejor. La estrategia es muy buena. Simplemente tuvo un poquito mala suerte con lo avanzada que estaba la vela Sister. Pero no debería haber de ningún problema ya. Yo creo que Jesus ya lo caló bastante bien. Vamos a ver cómo lo hace. En lo que nuestro querido Enzo Lux llega al pasillo. Y Enzolux ya está en el pasillo. Vamos a ver su desempeño. Vamos a ver si. No le pegan. Ok, acaba de fallar esa bala. Ok, perfecto. Supo recapacitar ahí. Está dando mucho la pistola, más de lo que a mí me gustaría. Pero parece que le sale bien la jugada. Así que está, no hay ningún problema. Ok, ahí ocupa muy bien, muy bien, muy bien. Veo a Enzo ocupando mucho la pistola en esta sección. Supongo que es indispensable para que no le vayan a faltar las balas en la pelea de Medes Y toda esa sección le dice. Fenomenalmente bien, eh. Fenomenalmente bien. Y solo con pistola. ¡A Jesus el dragón! Lo acaban de volver a matar. No, Desgraciadamente. En esta sección es muy habitual que te mate una vela sister. Porque está muy cerca de la palanca que tienes que jalar para poder seguir adelante. Es muy común poder ver esas muertes. Así que bueno, tendrá ¿Eh? que, que, que volverlo a hacer. Escuché que, que, que Jesus murió. Sí, correcto. Volvió a morir con una Bela Sister. Lo que comentaba es que es muy común. Es muy común morir con una vela sister de en, en, en esa sección. Son muy traicionadas las. Bueno, es muy traicionada la bastarda. Pero bueno, se le quiere igualmente y cuando quiera tiene mi número y me puede llamar, ¿eh? Claro, claro, cualquiera de las dos, ¿eh? Sí, Softic ya en eso está a punto de encarar a Méndez, pero va muy, pero que muy mal de oro, ¿eh? Va tremendamente mal de oro y de mejoras incluso, ¿eh? Me, me atrevería a decir. Uy, es verdad. De balas también. Verdad. Enzo va en general muy mal de recursos. Va muy general Uy, de cuidado recursos, con enzo, me da Un cuidado poquito de eso. miedo, la verdad. Lo que sí es que yo veo que tiene un par de granadas que puede ocupar tal vez en la batalla de Méndez. Es lo que yo haría seguramente, considerando la, las opciones que tiene. Y incluso va de nuevo a la tienda para ver qué más puede rapiñar por ahí. Ah, no, va a guardar. Qué bueno que lo hizo. Menos oh, mal, bueno. Enzo. Muy bien. Qué bueno, qué muy bueno bueno eso, bien. Es bueno enzo. que se acordó, ¿no? Sí, sé si lo se lo dijeron por el, por el chat o algo así. Sí, sí, sí. sí. Ojalá, ojalá que bien, sí. Eh muy bien este hechizo del dragón está volviendo a da la palanca para ver si la vela citer le deja de romper los huevos uy justo lo acaban de volver a no, pescar otra vez. ay dios mío esa vela está Cisterna. costando mucho la pelea contra la vela sí sí ah, sí, a... sí sabes sí. que softic tal vez lo ideal aquí sería bajar como con las escalas como la gente normal <laughs> claro yo creo que sí ¿eh? ¿Tú ¿Cómo bajas las escaleras? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo hace ellos en plan de saldarte del barandal? ¿O simplemente escalón 1, escalón 2, escalón 3? ¿Cómo las bajas generalmente, Softik? Mm, yo creo que depende. Si me siento muy, este, muy travieso, sí, yo creo que sí brinco. ¿eh? Yo sí, soy claro. bastante de, de dar brinquitos. ¿A ti te gusta dar brinquitos? A mí me el Interesante. Sí, sí, Interesante. Sí. Enzo ya está peleando contra Méndez. Eh, también está usando un poquito de Boss Offering para poderle dar en el mero ojo. Y lo hizo muy bien. Me parece que ahorita te lo va a matar de una. ¡Uy, uy, uy! ¡No! Y tiene, y tiene, y tiene que recargar y decide ir por el ataque de cuchillo. Con lo cual es una muy mala idea. Pero supongo que fue por el tema de las animaciones que le, le hizo una, una pequeña maldad por ahí, ¿eh? diría yo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Fue, fue justamente eso lo que, lo que pasó con. ¿Con, con quién con quién estábamos viendo a Enzo, ¿verdad? Bueno. <laughs> Me perdí, güey. Disocié, disocié. <laughs> vale, madre es que sí. Está tan intenso todo Softik que, que que claro nosotros los comentaristas nos está costando un poquito llevar el ritmo, ¿no? Están yendo Pero, muy rápido. Sí, estamos haciendo muchas, muchas está, cosas estamos en viendo las dos gameplays Al mismo tiempo, sí, sí, sí. Eh, mi, mi dopamina va a morir ¿eh? cuando te, termine el stream Esperemos que no, Softik que... Ya Jesús va por la gran segadora que es lo más safe que puede hacer. Yo creo que está muy bien implementado ahora mismo. Es lo mejor que puede hacer. Y claro. ya no va a tener muchos problemas, puede ir por estas cajitas ahí, llevarse todo el luz, va a ir tranquilito, le va a dar Pero tiempo es que... para, poder, este, para poder bajar el puente del todo, incluso darle con un barril lo, al, al doctor Salvador y a la velasista. Así que yo creo que esa granada cegadora es muy buena idea. ¿eh? Sí, a mí me gustó mucho el, el uso que, que, que le dio Giz, o sea, la granada cegadora, Aquí al fin lo gracias. Excelentemente, para yo que creo que ya no, debería que de no ¿eh? Yo también pasárselo. diría que estáis es. Yo también diría que esta es. uh -huh. este Enzo, por su parte, ya está en la fase 2 con, 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 este, con Méndez. Está dándole ahí bien dadas las, las balitas para que se pueda reventar el, el barrilito. hay cuidado que no lo vaya a dar a Enzo. Perfectamente, muy bien, Enzo. Mira, Enzo. Enzo, a pesar de no tener tanta experiencia, Fabio, muy bien cómo funciona la ocupando, Mendes. Sí, está ocupando con... mucha pistola, lo cual es bueno. Cuidado con Jesus, el Dragón, estuvo a punto de recibir mucho daño, pero increíblemente lo esquivó, como todo un pro. Muy bien. Ah, y bueno, Softig, este. Ahorita, ¿cómo uy, uy, ves la uy. situación, el panorama en general? A ver, vemos que Enzo lleva más de dos horas ya, al igual que Jesus, pero no ha siquiera entrado al castillo, lo cual. Es preocupante, pues, es preocupante, es bastante, bastante preocupante. preocupante. Pero vemos que ha retomado un poquito el tiempo. Sí, ya, eso sí. A, al menos hasta ahora, creo recordar que no lo han matado, se está tomando mucho su tiempo en cada una de las zonas. Cuidado, ese golpe eh, pudo haberlo esquivado Pero como no está el H.U.D. para avisarle Se claro, lo acaba de comer ese es, el, ese es el problema, Enzo no está seguro Al 100% de claro, cuando Lo claro, prefiere cuando bajar incluso no. para poder este, Evitar daño, yo, yo creo que es muy inteligente Softic Ya que uno no está seguro de cuándo sí, cuando no Creo que es mejor simplemente evitar el golpe del todo Y que no haya ningún problema pienso, eh, está utilizando la escopeta cuando Méndez se le acerca, lo cual es una estrategia muy, muy, muy interesante. Sí, sí, Como evidentemente. Es muy importante, muy eh, inteligente también. Sí, evidentemente. Ya Jesus acaba de guardar, me parece. Ya se va a enfrentar contra los gigantes. Está a punto de meter la TNT. Eh, no sé por qué no guardó después de la TNT. Porque, claro, si llegase a repetir, tendría que volver a hacer toda la animación de la TNT y todo eso. Pero bueno, algo sabrá Jesus que yo no, seguramente haciendo pausa por alguna razón? ¿Vamos a esperarlo? Está bueno, yo un creo que tal vez respiro, está tomando un poquito de descanso, ¿no? A un sí, respiro. Yo creo O que tal vez pensando... checando alguna estrategia para el gigante. Los dos gigantes puede ser, Exacto. ¿Eh? Puede Exacto, ser también? porque al no poder utilizar la, el lanzacohetes, los gigantes se vuelven muy jodidos. Aquí, por ejemplo, en como lo puedo mencionar, aquí en, en No Hit lo que se utiliza son como 6, 7 granadas pesadas para poder eh, cargarse a un gigante. 6, 7 granadas pesadas. ¡Madre mía! sí, sí. sí. De las granadas ¿Qué? pesadas, o sea, imagínate la vida que tienen los hijos de puta. Mucho, mucho dinero por ahí, mucha pólvora, ¿eh, Softic? Mucha pólvora y sí, muchos recursos. Mira, de hecho, justo es lo que está intentando hacer. Eso, eso wow, que menciono excelente. es lo que se hace. Excelente. Eh, excelente. Y eso es el dragón, ¿crees que la vaya a armar? No sé, es que no recuerdo haber muy... visto que bueno, 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 lo, o sea, de que la va a armar, la va a armar. O sea, mira cómo le está dando bien duro. Le está dando bien duro, pero ya no tiene granadas. Ya no tiene granadas, pero vamos a ver si lo logra matar. Cuidado, uy, está uy, con uy, la Broken uy, Butterfly. Uy, uy, uy. Le van a dar un golpe. Uh, cuidado, acaba de recibir un golpe. Y es recibió. el dragón. Acaba de, Madre acaba de santa. Un golpe. Me tiene con el Jesús en la boca. Ok, se acaba de meter. Ahí, ahí, está contando un poquito. Excelente, bien. Y es el dragón. Bien, muy bien ejecutado. Yo es la primera vez que veo que el gigante acorazado muere primero. Es ¿eh? Softik. Es muy impresionante. Sí, sí, sí. Esto es una estrategia que se utiliza en este tipo de, de speedruns o de, o de retos, por ejemplo, no hit. Hay que acabar primero con la amenaza más difícil, que en este caso es el acorazado. El acorazado, definitivamente. Eh, cuando matas al, al, al desnudo, definitivamente deja bastante vendido Luis. Ya sí. el agro por completo está hacia Lyon. Y es muy complicado esquivar a este gigante porque tiene una distancia bastante lejana. Y es ahí cuando generalmente se las palmaditas y vaya todo pito. Y es el dragón, acaba de pasar al gigante número 2 y ya está posicionándose y, para ir el carrito por, de mina. Por... Por y a la vez, Enzo, Enzo está dándole al Méndez y lo acaba de matar. Muy bien. Acaba de matarlo, exacto. Jiso se acaba de matar a los dos gigantes y eh, Enzo acaba de pasarse a Méndez. Perfecto, bien, está muy está bien, bien. Está muy bien. Enzo eh, yo está retomando que que Enzo... poquito. a poco. Sí, está retomando. Me sorprende que haya logrado matar a Méndez a la primera con la cantidad tan limitada de recursos Estoy que tenía. Estoy completamente de acuerdo contigo, Softic. Este, lo que sí puedo decir de Enzo es que está demostrando mucha, mucha este, resiliencia. A pesar de que tiene un inventario bastante, vamos a llamarle, pobre, en el sentido de que debería tener ya muchos más recursos si quiere pasar desde las zonas rápidamente, está demostrando mucha tenacidad a la hora de enfrentarse a sus desafíos. Aunque tenga que usar una pistola para poder matar a, yo qué sé, a un verdugo, él está dispuesto a hacerlo, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, utilizó prácticamente toda la pelea en la segunda fase con Méndez. solo la pistola. La pistola, solo la pistola. Eh, yo creo que es un sí. uso inteligente de las balas, eso sí es hay que decirlo. Eh, lamentablemente para un espirro no es lo ideal, pero para una partida común y corriente yo sí creo que es una buena idea ocupar pistola. Claro, sí, sí, sí. Porque, a ver, te ahorras mucha cantidad de recursos. Sí, definitivamente. Que es muy importante en una partida normal, porque los recursos en este juego son mucho más... Escasos que en el juego original. Bueno, dile eso a Soyus el dragón que él, vamos, o sea, él, él lo tiene todo. Él no, tiene 6, 7 granadas pesadas para acabar de destruir a un gigante, así que. Claro, claro, no, imagínate. Sí, ahí hay una clara demostración de, de sabiduría de parte de Jesus. Muy bien, muy bien. Ahí está sí, ahí. Sí, sí. Me parece que volviendo a cargar la partida. Yo no, yo, yo a ver, Sua, ¿tú sabes por qué vuelve a cargar la partida cuando la, la acaba de guardar? ¿Tú me sabrías decir? la verdad ahora mismo no sé no te sabría decir si no yo te tuviera si que decir qué de... opino yo o sea así es sin Ajá. saber es ¿eh? sin saber tal vez es para resetear la dificultad este dinámica si tuviera que yo decirte algo de lo que desconozco por completo eh no sé si al, al, yo... al volver a cargar la partida o a salir de la partida por así decirlo te da como que se reinicia el, 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 el contador de la dificultad pero no lo sé la verdad ahí tendríamos que preguntarle luego a Jesus el por qué lo hace Sí, sí, sí. Yo creo que es una, eh, una anotación que podríamos hacer para cuando termine el speedrun, porque ahorita yo no te sé decir la verdad. Sí, la Probablemente no es algo como tampoco. es algo así muy técnico como lo que. Cuidado, menciono, cuidado es, que acaba Enzo Lux de vender el rifle de ese rojo uh, para comprarse el semiautomático. Una lección muy curiosa, la verdad. Muy curiosa, eh. Muy muy, curiosa. Muy, muy curiosa. Recordemos que el rifle, el rifle de ese rojo tiene más daño que el sí, rifle semiautomático automático y con una diferencia abismal Softic. Con una diferencia muy grande. Pero también el, el rifle semiautomático es, es un poquito más. ¿Cómo decirlo? Polivalente, ¿no? Te sirve para más situaciones. Claro, 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 claro. Pero no sé, no sé si esa fue la, la decisión acertada en este caso, mi querido Softic. Eh, hay que recordar que ese rifle ya le había invertido una cantidad importante de pesetas. Y eh, ya tenía casi la potencia máxima. No sé si fue la mejor idea de parte de Enzo Lux, pero bueno, a lo mejor eh, su estado, su modo de gameplay es mucho más certero y mucho más avispado cuando tiene un rifle semiautomático eh, por ahí en el inventario. Sí. No recuerdo exactamente cómo funciona el tema de las pesetas a la hora de, de, de devolver un arma, pero, por ejemplo, en el original, si no estoy mal, te daban la mitad de todo el dinero que hayas invertido. Entonces, si funciona de la misma manera en este juego, es... Es una, es una apuesta muy arriesgada por parte de Enzo. Sí, cierto para muchas ciertamente, situaciones. Ciertamente. Eh, bueno, Jesus el dragón ya está en los carritos de mina. Tiene una muy buena puntería. Hay que recordar que ahorita no tiene, no tiene este. No tiene apuntado. Así que va a fallar muchas balas. Pero en sí claro. lo veo muy certero. Creo que no le han dado ni siquiera este, una pizca de daño. Puede ser. Y mira, no, está, no. está, Al... está ahí moviendo la camarita ahí, haciendo truquitos, muy bien. Esa es la primera está, fase está de los carritos. Ahí incluso. Sí, está jugando, está, está jugando un jueguillo, muy bueno, ¿eh? Está, está, está jugando ahí. Un sí, poquito. Me, me gusta cómo juega eso con las copas. Está, con, con, está con bailando, está bailando. Oye, ¿a ti te gusta bailar Softik? Yo no me considero un bailarín muy apto. No, 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 pero <laughs> ¿te gusta? Me gusta, pero no okay. soy muy habilidoso. Está bien, verdad. está bien. lo importante es que te guste. Me gusta. Lo típico de, de, del introvertido cuando nadie lo está viendo claro, y de repente claro. le ponen un, un perreo bien bellacoso. Sí, ese claro. Soy yo. Tú te ves muy perreador, Softik. No sé si estoy eh, este, propasándome, pero te veo. La verdad, tengo que ser sincero. No me puedo callar esta información. Yo creo que eh, esto se va a quedar en la imaginación de cada quien. Obviamente mm -hmm. jamás voy a hacer una demostración de nada. Impresionante, Softik. Bueno, eso hasta que te dan en 50.000 bits, ¿eh? También te digo. <laughs> Bueno, es, es verdad hasta si que alguien, alguien venga y te den 50 mil si, si Que yo creo que ahí si alguien... sí que la imaginación no va a estar muy, muy a cuento. Jiso ¿eh? Eh, se acaba de pasar por completo de los enemigos que estaban en, la, en el intermedio entre la primera y segunda fase de los carritos de Mina, lo cual es muy bueno. Aquí Mina está haciendo algo muy curioso. Me pregunto qué será. Está, ah, simplemente está esperando a que, a que Luis llegue claro para hacer la animación del carrito. Me pregunto, me pregunto por qué se esperó en esa esquina. Tal vez es para que los enemigos no vayan a buscarlo para que Luis apure. No estoy no seguro, pero algo ha de ser de esas dos opciones. Este, Enzo ya no sé está decirle, en las inmediaciones ¿sí? del castillo, casi entrando. Espero que le haya dado al, 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 al cañón, que no me di cuenta, la verdad. Ahorita veremos si sí si, o si, 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 si no. Ahí se están llevando Ashley, lo cual es muy usual en esta parte. Está y bien, yo... está bien. Esta zona suele ser. A ver, eh, es una zona complicada, pero teniendo los recursos eh, necesarios, yo creo que se la puede pasar bien. ¿eh? Sí, 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 yo creo que está bien. Ahí ocupa el cuchillo como Dios manda. Ah, hizo también un pequeño par que me gustó bastante. Aquí acaba de recibir sí. el daño, que es lamentable, pero bueno, esto que toca a veces. Y acaba de matar. Vamos a ver si destruye algunas algunas de las catapultas. Y eso de nuevo está en aprietos en lo que respecta a vida, mi querido Softic. No recuerdo eh, si tenía muchas curas. No, no, no ahora mismo no, no, no es. Creo que, se, creo, que se acaba de, creo que se acaba de meter la última cura que tenía disponible. Uy, si no, uy, si no me aquí con las entonces, ¿eh? Ahí está ¿no? la, catapulta ahí. Recibe... Me la catapulta por ahí. la de, catapulta detrás. Incluso, pero si que vieron, mira, aquí está un, muy un bien dado el Aquí, Uy, qué buen parry, eh. muy buen parry. Yo Veo veo a Enzo muy bueno con sí, los parrys, eh, eso con está los, los muy, muy buenos parries, la verdad. Eh, Jesus bueno, pues casi no hace hablamos. uso de ellos pero yo diría que es porque, es lo que comenté hace rato, que es que Jesus está reventando a todos los enemigos que se le están cruzando, así que muy bien Jesus está tratando de dispararle a ese barril y no lo logra lamentablemente claro, el no tener apuntado es medio complicado pero no se da por vencido, pero no, sigue sin lograrlo, ni modo, me parece que ese barril es para hacerle un poquito de daño al carrito del Dr. Salvador Softic. no sí, sé si tú me sí, puedas sí, para, Exactamente para eso funciona eh, te, te ahorra muchas balas al, al, en la siguiente fase y te Vaya, te libra del Doctor Salvador mucho más rápido también. Sí, mira, el es es está aquí, exacto. poco a poco, ahí estaleando para que cuando justo el, el Doctor Salvador vaya a darle un golpe, eh, él pueda responder con una, una balita y que no se la vayan a cargar, ¿no? Así que muy bien. Sí, así, exactamente. Uh -huh. Cuando, ajá, exacto, cuando, mira, mira, ¿y hecho ya lo, lo destruyó. ¿Ya? Sí, lo acaba pues de destruir sencillo, ¿eh? perfectamente. Enzo ya acaba de destruir también la, la puerta a su vez. Está muy mal de recursos Enzo, ya no tenía balas de escopeta. Yo no la escopeta. Apenas tiene balas de escopeta. Tiene balas de pistola. Yo creo que ahí hubiera optado por utilizar el cañón a mi favor y ahorrarme la mayor cantidad de balas que pudiera. Definitivamente. Este, voy a ausentarme por cinco minutos. Eh, yo dejo eh, el stream de Jesus el Dragón para que chequen ahorita. Eh, y bueno, Softix sigue comentando como el campeón que es, ¿vale? Notalo, no va, va, va. te esperamos por aquí Te esperamos por aquí. este Bueno, Jesus está a punto de pasar la zona de las minas. Ya, le queda la, la zona final. Está en esta parte. Lo único que tiene que hacer es dispararle esa, a ese de ahí. Tal vez se le hubiera complicado un poco. Si no, si tuviera... Por el tema del HUD, perdón. Se le, se le pudo haber complicado un poco, pero nada. Ya lo tiene bastante dominado. Vemos que eh, dio un par de tiros bastante... Bastante certeros ahorita con, con los ganados. No se le complicó para nada. Por parte de Enzo, bueno, ustedes, los del chat de Elver, están viendo el gameplay de Jesus, pero les resumo un poquito el gameplay de Enzo. Logró pasarse por fin la zona de, de las catapultas, abrió la puerta y ya está a punto de entrar con la cinemática de Salazar. Creo que va a ir con el buñero, no sé bien si va a intentar comprar algo. Aquí se suele, no recuerdo si Jesus lo hizo, pero aquí se suele comprar la Magnum, porque recordemos que te da un descuento de. no recuerdo cuánto porcentaje, pero te da un descuento muy importante y te da. La receta para crear balas de Magnum, completamente gratis. Es verdad que tampoco marca mucha diferencia porque tener ese, esa receta no, no es la gran cosa. Creo que te cuesta como 10, 17 de pólvora o algo así. Es carísimo, eh, es carísimo. Yo jamás he utilizado esa receta, si me lo, si me lo, lo preguntan. Creo que aquí está, Enzo está combinando un par de tesoros para, para vender eh, un par de, de, de tesoros y conseguir pesetas, lo que está bien. De hecho, le hace falta mucho dinero. No tiene balas de escopeta, eh, tiene muy pocas balas de rifle, las balas de, de pistola escasean mucho. Pero pero nada, creo que se compró la Blacktail, si no estoy mal. No no alcancé a ver muy bien. Pero bueno, por parte de Jesus, eh, vemos que está en la parte de las minas, eh, batallando un poquito, acaba de recibir un golpe, si no estoy mal. Leon, digo, perdón, Luis, como siempre, eh, prácticamente es un adorno, es como una torretita que no hace prácticamente daño. No, no, no hace nada, pero bueno, vamos a ver cómo se desempeña, ¿no? Mata aquí, por aquí, un, un novistador, eh, un, un poquito de barril también. No sé, yo creo que lo está haciendo bastante bien. Esta zona, la verdad, es que suele ser bastante sencilla. Si no estoy mal, el siguiente jefe que le toca es Salazar. No sé si me pueden corregir por ahí. Yo creo que sí. Y hay que tener mucho cuidado con estos novis porque... Eh, se puede dar el caso de que te metan a, no sé, algún crítico, o que no estés muy al pendiente de la vida que tienes, porque recordemos que no pueden ver su vida por el HUD, entonces, si les llegan a meter algún, algún zarpazo ahí travieso, eh, es probable que a Jesus le, le le corten toda la cabeza. Uy, por parte de Enzo, ¿falló la misión? No, no vi exactamente qué fue lo que pasó, pero creo que golpearon a Ashley, si no estoy mal. Eh, después de la cinemática con Salazar, creo que golpearon a Ashley, y. ¿dónde está? Creo que. Oh, bueno, aquí. Acaba de guardar. Acaba de guardar. Muy bien. Creo que le está apuntando a Ashley como, como cagándose en todos sus muertos. Pero eh, vamos a ver que, que lo repite. Está a punto de pelear contra los súbditos de Salazar. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se desempeña, ¿no? Vamos a ver cómo se desempeña. El, el Jesus, por su lado, le puso un poquito. Eh, le puso pausa a su gameplay. yo creo que. Pues vaya, si quiere tomar un poquito de tiempo. Eh, si quieren, les comento un poquito de Enzo. Él se está tomando su tiempo también para, para matar a todos los ganados. Veo que está batallando un poquito porque Ashley tampoco se coopere demasiado, la verdad. Y nada, bueno, de hecho no compró la Blacktail. Tiene todavía la, la SGR de, de, del juego inicial. Acaban de matarlo. Uy, acaban de matarlo. Creo que un problema aquí es que no tiene... Granadas. No tiene ningún tipo de granada, no tiene balas de, de escopeta, entonces no tiene manera ni recursos para poder quitarse a varios enemigos al mismo tiempo, lo cual es muy importante. Vamos a ver si no le toma más tiempo, más intentos, lo cual significaría, eh, pues vaya, pérdidas en el contador principal. Una, una F muy grande por parte de Enzo, pero esperemos que en esta lo haga muy bien. Eh, por parte de Jesus, vemos que está a punto de enfrentarse a Krauser. Vamos a ver cómo lo logra. Puede, puede que veamos un deleite audiovisual y de gameplay por parte de Jesus, porque recordamos que la pelea contra Krauser suele ser bastante vistosa. Entonces, pues vamos a ver cómo se desempeña. Creo que va a... Va, o oh, claro. Va, va a quitar el, el tema de mantener para, para que sea más fácil librarse de los agarres de Krauser. Y vemos que utiliza la estrategia de darle cuchillazos en la pierna. Recordemos que cuando le das cuchillazos en el pecho a Krauser, eh, él mismo te hace un parry, entonces si le das cuchillazos en la pierna, mmm, puedes hacerle daño y no te, no te no te hace parry. Entonces es una estrategia muy buena. También se utiliza en, en términos de en, o sea, en estrategias de no hit para, para que Krauser no te golpee, porque esa zona suele ser bastante bastante traviesa, un poquito conflictiva, la verdad. Miren, 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 cómo esquiva, eh. Miren, cómo esquiva el cabrón, ¿eh? Yo creo que lo tiene, lo tiene bastante dominado, Krauser, no se le complica nada. Y justo cuando menciono que no se le complica, lo tiran del escenario. Pero nada, se, se recupera sin problemas. Jesús ¿eh? vale, es Jesus el dragón, ¿no? ¿Qué, ¿Qué no puede hacer este hombre, este señor ecuatoriano? Uy, acaba de recibir una patada. Qué horrible, ¿eh? Repito, Krauser es bastante travieso, muy troll. Acaba de recibir otro golpe. Creo que le está jugando una mala pasada el, ter, el tema del HUD. Como que no, no sé si es el juego que, que no se está dando cuenta exactamente cuándo hace los inputs, pero está recibiendo más golpes de los que debería recibir. Si no estoy mal, Krauser debería tener muy poca vida ya. Yo, yo creo que un par de cuchillazos más y tal vez alguna, alguna patada o algún, eh, algún prompt aquí con el cuchillo sea suficiente y justamente lo es. Justamente lo es. Le acaba de dar un cuchillazo, un pequeño cuchillazo y se acaba de, de cargar a Krauser por completo. ¿Qué tal, mi queridísimo Softy? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasó, qué pasó? Este, Jesus eh, recibió un par de putazos por parte de Krauser. Interesante. De hecho, creo que casi lo mata una vez. Ah, sí. Casi lo mata una vez, pero no, ya, todo bien, todo, todo bien. Todo perfectamente. Lo, lo, lo Solo que sí Jesus. gastó como dos o tres hierbas. Ok, ok, ok. Fue, fue una pelea importante, ¿no? Claro, considerando que no puede hacer melee. Eso le está limitando claro. bastante el hecho del daño con Krauser y claro, le va claro, a jugar claro. en su contra en el capítulo 14, cuando sea su batalla. Así que sí, hay que recordar esa parte sí. importante. Por parte de Enzo, eh, tuvo un poquito de problemas en la zona de la, de la pelea contra los vasallos de Salazar. Cuando apenas conoces a Salazar. Uh -huh. Creo que murió como dos veces. Ahí él no optó por, por eh, luego, luego subir a Ashley, ¿no? No, no, aquí el problema fue que no tenía balas de escopeta y no tenía granadas. Entonces, claro. cuando se le juntaron los, los iluminados. Se le juntó el digo, ganado, ¿no, Softic? Se, se le juntó, literalmente, se le juntó se le el juntó ganado. juntó el ganado y no supo qué hacer, se puso nervioso y dijo, Ya, valí madres. Uy, pero bueno. Pero bueno, pero bueno, Enzo, 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 mi niño, Enzo, mi niño. Muy interesante y le están dando todo Softic, están dando todo, todo, todas las balas. Uy, 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 aquí wey, yo creo ]ísimo. que esto justifica la razón del semiautomático, ¿puede ser, Softic? Enzo se acaba de sacar una jugada... Muy bien, Enzo y, Lux. Pero pero, pero, pero pero increíble, ¿eh? Pero muy increíble. bien, Enzo Lux. Increíble. Ex extremadamente esto fue locura, ¿eh? bien. Muy, muy bien. Eh, aquí, claro, Enzo ya no tiene de otra más que rascar tesoros por donde pueda, amigo mío. Sí, claro, claro, claro. Yo creo que aquí eh, Enzo optó por matar al Garrador para poder obtenerse verilo Berilo Rojo y... Efectivamente, efectivamente. Y combinar los tesoros, porque... ¿Mm -hmm? porque... Está muy mal de dinero. Sí, sí. Está muy, Softic, muy mal eh, yo tengo aquí una, una incógnita. Eh, no recuerdo si Jesus tenía el huevo dorado en su inventario. Yo diría que sí. Pero aquí sí, hay que notar ¿no? una cosa: no fue por el segundo, huevo, el segundo huevo dorado. Imagino que va a hacer la estrategia de huevo dorado y después reventar hasta el azar a piñazos con la Broken Butterfly, diría yo, para que el tiempo le dé. Yo creo que sí, a ver, si tiene la Broken Butterfly lo suficientemente bien mejorada Si, sí, el huevo dorado lo tiene, cuatro... lo, 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 que, lo podemos ver ahora mismo De hecho acaba de mejorar la Broken Butterfly creo que está a nivel 3 puede ser así que debería ser suficiente para darle unos buenos putazos a, Sa a Salazar eh. Debería. Sí, de. aquí solo hace falta escalar la torre y enfrentarse a Salazar, pero correcto, eh, correcto. con el huevo dorado si no estoy mal, quita el 65% y de la vida pico, ¿no? Correcto, sí, sí. De Deja es que suficiente para, para que se lo pase de una, eh Exacto, con un par de disparos de, de magnum, un, con un poquito de mejoras en la potencia, es más que suficiente. Para Yo creo que calcularía incluso cuatro disparos de magnum nada más, ¿eh? Si tuviera que aventarme un triple. Sí, son como cuatro o cinco. Da, yeah, da, sí. da lo suficiente. Sí, veremos, veremos ahorita. Enzo está resolviendo el puzzle de las motherfucking espaditas. Tiene que recuperar esa espadita ahorita. Ajá, dándole duro contra el muro a esos bonitos platitos esos platibulos ah, incluso eh, Enzo Enzo no recordó ahora mismo el, el símbolo que le faltaba tú que checarlo de, de nueva cuenta aquí podemos ver una cosa y Softic creo que vale la pena este, comentarlo se ve que Enzo eh, le gusta mucho el remake y lo que quieras pero no se le ve con muchas horas metidas no como en el original que en el original sí que vimos muchas estrategias muy guapas ayer eh, yo creo que eh. en el original es donde Enzo verdaderamente va a brillar mañana en el remake tal vez Ojalá, no tanto eh. porque pues le faltan las horas eh, evidentemente es un juego que acaba de salir hace pues escasos meses Hace unos 5 meses puede ser 6 meses ya Softic fue en abril, ¿no? Seis meses ya, o seis meses ya, seis meses ya de este juego. Sí, ya lleva un chingo de tiempo, eh, pero la verdad es que esto está muy reciente, ¿no? Y claro, eso, reciente, no es eso no es un maníaco como nosotros de que nos hagamos ya muchas estrategias, evidentemente, porque pues, nuestro, nuestro trabajo nos, nos lo. Nos, lo, sí. nos, lo, nos, lo, nos lo, lo, lo. obliga. Nos lo exige. Entonces, pues sí, es normal que Enzo ahorita no tenga un completo dominio de lo que vendría a ser el recién nivel 4 remake. Yo no lo tengo, eh, y eso que yo le metí un chingo de horas, así que imagínate. Sí, imagínate, sí, sí, exacto. Eh, por aquí por parte de Gisos vemos que está batallando un poquito, batallando con los iluminados. Bastante, Sí, incluso Entonces, está dispuesto a, a, a usar muchas balas de desde rifle. Muchas balas de rifle para poder cargárselos a todos. Uh -huh, correcto. Supongo es... Que es porque se lo puede permitir, Softik, diría yo. Probablemente, probablemente. Tiene, tiene muchas balas de handgun, tiene muchas balas de pistola, uh -huh, sí, perdón, sí, de, de escopeta. Eh, sí, tiene yo diría que se lo podría permitir. En general, ¿eh? Recursos los. Pero, pero, pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Uh -huh. este, ya solo le queda superar la parte de, de las palancas, de, de la palanca con, con el iluminado que le arroja bolas de demolición de esas. Y la zona del elevador, que la zona del elevador también suele ser bastante traviesa, si no tienes cuidado. Correcto, amigo mío. Eh, yo creo que se la va a pasar de una. El sí, elevador, sí, me, sor me sorprendería que eso no, no se la pasara de una porque ya ha demostrado mucha. Mucho dominio en el castillo en general. Me pregunto si lo practicó mucho esta parte, ¿eh? Yo creo que esta parte, principalmente, yo creo que sí la practicó. Uy, cuidado, porque que ese, que... Ese, ese iluminado no quería dejar ir la palanca. Ese, ese iluminado tenía agarrada la palanca. Era como... Si como... Si dependiera de ello, ¿eh? Volviendo a hacer una referencia dentro de como el, el, el chico del antro a las 3 de la mañana no queriendo soltar su copa y que ya se tiene que ir a casa, ya le mandaron el Uber y el cabrón, no, 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 una capa más, una capa más. Me recuerda mucho. No me mucho voy a ese. ir, Gerardo. No me voy a ir, no. Gerardo. Sí, sí, sí. <laughs> es mucho el nombre de amigo que te está ahí como de güey, ya vámonos, cabrón. Sí, 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 esa sí. Ya, güey, sí, pues, no mames. José Luis ya estuvo, güey, te está esperando a tu mamá. Ya Se me llamó a mí. <laughs> sí, ya me llamó. <laughs> ya me llamó, no mames. O sea, ya, apúrale, por favor. Sí, definitivamente. Y el pinche José Luis, otra otra copita, otra copita. Sí, no, sí, sí. También es no. muy nombre, de José Luis, el de la otra copita, ¿eh? Sí, sí, sí. Chat de aquí, ¿Quién de aquí es Gerardo y quién de aquí es José Luis? Sí, sí. Definitivamente. Yo creo que yo soy, más, yo soy más del tipo Gerardo, ¿eh? Sí, yo también yo soy, soy más de Yo también soy Gerardo, sí. definitivamente. Sí, sí, sí. Este, ahorita Enzo está haciendo un poquito de bolas para ver qué craftea, qué no craftea. Ahorita ya se va para Waterhole, así que hay que tener mucho cuidado. Sin mira, cabe calcar. Que Enzo yo no por sí. porque no trae mira, ¿eh, mano? No tiene me mira. Está, eh, me estaba ¿eh? mencionando que Enzo no tenga mira, pero bueno, supongo que confía tengo mucho en sus habilidades para apuntar. Y mira. Sí parece que le dio esa bala Y parece que le dio la otra bala Así que mira, Enzo apunta muy bien Eso es lo bueno Enzo apunta muy bien Ni siquiera, o sea, dice Yo soy tan bueno Que ni mira, no mira, es muy humilde Enzo Lux, la verdad Para que te voy a engañar Sí, este Ahorita Jesus ya está en el elevador Está yendo muy tranquilo, muy sosegado, está muy seguro Creo que tiene muy bien mapeadas dónde tiene que dar los disparos Si tú sabes dónde tienes que dar los disparos en esta sección Debería de ir muy fácil Así que no le veo la bronca, la verdad Ahí, ahí, ahí. Perfectamente. Bien ejecutado ese último iluminado. Viene el otro iluminado por ahí. Y le acaba de dar con un crítico, puede ser, soft, No estoy seguro, eh. Porque creo que se murió. Uy, ahí. Por parte de... Ah, no, nos, nos ah, por muerto, parte no, de... no. Con, con, con Enzo, mencionabas. No, con, con Jesus, pero no está bien. La agarran ahí a Gisus el dragón. Se desata. Enzo está aquí. Uh, le acaban de dar un golpe a Enzo. Está dándole para la ruedita. Ruedita, ruedita dale la ruedita, baby. Y a Jisus el dragón lo acaban de matar. Lo acaban de matar, Lo eh. acaban ¿No de matar fue... en el elevador, no sé, si la, no sé si la mufaste, ¿eh? Porque tú dijiste que yo sí. no la pasaba la primera Probablemente la mufé. Yo estoy muy conocido por mufar las cosas, Softic. ¿Para qué te voy a engañar? Sí. ¿Para qué sí, te sí. Vas a engañar? Yo, yo también, eh, a mí también me pasa de que digo, sí, nah, sí, esta sí. parte está bien sencilla. Sí, es y al momento en que digo, sencillo y sí, pum, me matan. Literalmente es, es cuestión de segundos para que el juego nos castigue de formas inimaginables. Sí, eso pasa por, por, no la humildes, por no ser humildes. Por no ser humildes, la verdad. Enzo sí, está es aquí ya castigo. batallando para liberar a Ashley y parece que todo perfectamente va bien. Ahí le acaban de dar un pequeño golpecillo un poco desafortunado y Enzo está mal de vida. Y, y Enso Efectivamente, Enzo murió. murió. Sí, claro, no, 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 murió. no me extrañaba, ya se le veía que estaba mal, estaba ahí cojeando el pobre León, no podía haber soportado, sí. no soportó, no puso pared. No puso pared el pobre y pues bueno, se, se, se notó, ¿eh? se notó a la hora de... Sí, sí, de pasar hay que recordar Waterfall. que Waterfall es complicado el cuate es muy complicado. Es una zona bastante difícil que puede sacar de sus castillas hasta el mejor jugador. Sí, definitivamente. Y más al peor jugador. En este caso sería Sobre yo. Todo. Hola, buenas tardes. Sobre ¿Cómo todo al peor jugador. Sí, así es. Este. Jisoo está volviendo a retomar la estrategia. Vamos a ver si hace algo diferente ahorita mismo. Parece que. Yo creo que sí que va a hacer un par de cosas diferentes. Seguramente va a intentar aprovechar un poquito más la bola de demolición que no ocupó antes. Con escopetazos por ahí, por ahí, reventando las calvitas por ahí. ¿Qué, qué rabia me dan los iluminados, y creo que también es por su falta de pelo, si soy sincero. No sé qué tiene. No eh. sé yo, qué yo tiene. Uy, cuidado, acá de recibir un, 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 un golpe. Estuvo, estuvo pensando en si usar el spray o no, pero yo sí, creo sí, que sí, la sí, mejor opción fue. siempre es guardarlos. Sí, definitivamente. Definitivamente. Uh, sí, pero en plan, calvos, no es que no, no sé, o sea, me da como cositas, ¿sabes? No me gustan. O sea, ver, no es que no me gusten los que... calvos, pero o sea, no me gusta que los niños sean calvos, ¿sabes? Yo creo que este, ya te van a conocer todos como calvo... Fo... calvo... ¿Cómo se dice esa mierda? Calvo... Calvofóbico. Fóbico. Calvofóbico, sí, sí, probablemente. Eh, yo te voy a hacer una cosa, Softic, Para allá voy. Así que... Uy, bueno. cuidado, ¿eh? Cuidado. A veces eh, dicen que odiamos lo que Lo, lo, que, que, somos, a, lo, lo que somos y lo que nos vamos a convertir. Así que tal sí. vez es un reflejo de mi propia eh, futura calvicie. Así que bueno, discúlpenme, amigos calvos. Yo no tengo nada contra ustedes, yo los quiero mucho. Eh, para allá voy. Si hay alguien que si calvo en el chat, recuerden que Elber los odia. Sí. <laughs> Hijo, <por eso>. <risa> <risa> yo odio a los iluminados calvos. Los calvos normales, yo les puedo dar un beso ahí en la cara así. Y luego se las sobo. Um, um. Un besito así. La... Sí, 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 sí. Así, así. Sí. ¿Sabes? Sí. Muy un, rico, un, muy un buen besito. dado. Que es el güey sonroje. Un, un calvo sonrojado, Uy. creo que hay, cosas, hay pocas cosas en la vida que más me, 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 me den ternura, ¿eh, Softik? ¿Tú crees que a un calvo se le sonroje la calva? Sí, 100%. 100%. Sería, 100%. Sería gracioso, sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. sí una calvita roja. Sí. <laughs> una calvita roja. <laughs> Muy bien, este, ahí Jesus No sé si se olvidó de darle la palanca No sé si seguro, o más bien está haciendo tiempo ahorita Sí, está haciendo tiempo efectivamente Ahorita le va a dar la palanca ahora mismo Sí, me había preocupado eso Pero sí, efectivamente sí le doy tiempo Y mira, justo está bajando para no perder tiempo Ahí por los tesoritos Imagino que va a volver Para matar al Red Sealot con la, con la bola de demolición eh, eh, Enzo por su lado Ya está saliendo De la escalera Subiendo Pero Ashley la tienen. Yo ocuparía una cegadora Si es que la tiene No, no, no De hecho ahí Enzo Cometió un error Uy. fatal Una vez Una Intentó. vez suelta Ashley Ya se puede retirar para, para más arriba Y ya no la Ya no la, ya no la cogen Así que intentó un, regresar por ella para salvarla fatal, sí. y yo creo fue sí sí ese fue un, un error fatal no debió haberlo ahí. hecho no debió haberlo hecho si no la salvaba él iba a estar bien de todas formas ya no la iban a agarrar Ay Enzo Enzo tú puedes mi Enzo aquí aquí confiamos desde, desde el directo del verdugo así directo del soft que te estamos mandando mucha buena vibra mi amigo mío eh, y espero que sí, tu chat sí, también sí. esté mandando muy buena vibra amigos yo, yo de nueva cuenta los aliento para que vayan a los chats de Gizo el dragón y Enzo Lux para que le den buenas vibras a los dos para que les digan que están haciendo muy buen trabajo que se están rifando que están haciendo historia aquí eh, y que se puedan sentir un poquito más motivados vale Así es, así es. Cualquiera que quiera apoyar a cualquiera de los dos streamers, que cualquier apoyo moral ahorita viene muy bien, aunque ustedes crean que no, es necesario porque hacer este tipo de retos eh, es muy jodido para la mente, es una carga sí. mental peligrosa. Sí, sí, sí. sí. No me sorprendería que ahorita alguno de los dos contrincantes se tomara un respirito. Eh, es lo que yo haría, sinceramente. Sí. O sea, terminando, terminando el castillo, si yo fuera Jesús, yo me tomaría el respirito así como, ah, espera un poquito, ir por un poquito sí, de sí, agua, sí. lavarme la cara, hacer una paja, lo que sea que haga falta pero para poder bueno, tranquilizarme. Sí. Bueno, depende, depende, porque si Jesus tarda más de 5 segundos yo creo que ya no vale la pena. ¿eh? Ah, claro, yo estoy yendo con, con la premisa de que tal vez Jesus tarda 5 segundos, que es lo que yo he tardado más o menos. Este... Sí, es el promedio varonil. Sí, es ¿no? como el promedio varonil, 5 segundos. segundos, yo creo que más es innecesario. Estamos sí, perdiendo claro, tiempo no, de no, la más. vida. Exacto, hay sí. cosas que hacer, Correcto. yo creo que 5 segundos un Correcto. tiempo muy adecuado. Sí, esos videos no se editan solo, Softik. Exactamente, exactamente. Ojalá, ¿eh? ojalá que sí, ojalá. hijos de puta. Ojalá que sí. Ojalá. Pero bueno. Ojalá se editaran solos. Pero ¿Verdad? bueno, tal vez algún día, tal vez algún día, algún día. Se editarán solos, pero IA, con, aquí estamos eh, esperando. Pero soltando, soltando uy, billetes. Uy, 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 uy. Interesante, cómo Jesus el Dragón acaba de matar a uno en el aire, incluso. Muy bien, muy Sí, bien viste controlado. eso, viste eso. Sí, creo que ya Jesus eh, agarró bien esa zona y ya no se va a dejar intimidar. Claro, ahorita eh, se. Llegó al punto de que le pisaron la cabeza y lo mataron. Sí, sí, literalmente fue un poco sorprendente, incluso. Ese barril creo que fue un desacierto porque no logró nada, ni siquiera logró stunear a ninguno de ellos. Pero tal vez le sirvió para quemar al que estaba pasando por ahí, tal vez lo mató, no estoy seguro, ¿eh? Habría que ver. Ahí le acaba de dar un disparo en el Silot para callarlo, la boca por toda la extremidad, que bueno, yo desde aquí le doy un aplauso a ellos por hacer esa jugada. Si yo pudiese sí. matar al Red Silot con mis propias manos, lo haría, también te digo. No, el Red Sealot es, es, una, es una tocada de, de huevos muy 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 peligrosa. ¿eh? Sí, de hecho ya vi que hizo con el Red Sealot. Por eso lo disparó. Para probablemente hacer que se empezara a mover y que no se quedara como imbécil en una sola, sola sección. Mientras más se mueve el Red Sealot, menos animaciones puede hacer para poder desatar las plagas de los enemigos. Así que yo, yo diría que es la razón por la que el, cual Jesus le disparó inmediatamente. Nada más apareció el Red Sealot. Este, claro, lo que lo, lo que hizo fue activar el, el agro del ah. Red Sealot para que lo persiguiera y se tomara más tiempo. Porque... Correcto. El problema de Real no solo es que tiene mucha vida, sino que hace que a todos los ganados le salga la plaga, la más peligrosa de todas, a mi parecer, que es la plaga esta mandíbula. Bueno, de hecho, Softic en esta sección solo son plagas guadaña. Las normales, aquí sí que no hay mandíbulas jamás, lo cual es bueno porque si algo bueno ha de tener esta sección. Este, sí no porque joder, imagínate si no. que fueran mandíbulas sí no, no mandíbulas se yo se instala el juego eh. y me voy a dormir claro claro me, me pongo a llorar tío. este en ya por fin está con Ashley está disparándole a otros amigos con el rifle el sematomático sí que ha perdido un par de balas por ahí lo cual no es lo ideal probablemente es por la falta de mira estoy seguro pero bueno, está más o menos lidiando con ello. Yo diría que se la va a pasar. Tiene más o menos los recursos para, ahí, para ello. Y está ahí, mira, haciendo sea, un poquito de pass buffering. Bien es ahí con, la, con la muy, bien. muy bien, espectacular. Sí, sí, sí. Yo, creo que, yo creo que lo necesita mucho Enzo por el tema de las balas. Porque ese es, va sí. mucho más corto de, de recursos Enzo que Jesus. Sí, 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 sí. Pero con una diferencia, eh una gran diferencia. Sí, una muy, muy, muy gran diferencia, la verdad. Jesus tuvo un manejo de, de recursos y de sí muy bastante bueno. superior. ¿no? Ah, bueno. Yo creo que Jesus supo cómo eh, cambiar el chip. Rápidamente, tomando en cuenta los recursos que no iba a tener, este, y se supo adaptar bastante bien, eh. Sí, yo creo que sí. Yo no veo que yo no veo a ellos que le pese ningún tipo de, 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 de cuestión los supuestos que se le colocaron. Lo único que veo que le podría pesar es el HUD, pero bueno, es normal, ¿no? Es normal, pero los demás, ¿sabes es que claro, le con un control claro, absoluto? Claro, claro. Le, le pesó, vimos que le pesó un poquito en la pelea contra del lago, tal sí, vez un poquito en la zona de las minas, uh -huh. sí, pero sí, sí. Lo, lo, haya, lo ha sabido llevar bastante bien. Sí. Sí, sí. En Solux casi está pasando esa zona, un buen casi... par de ahí. Estás a punto de pasar el waterhole. Jesus está a punto de, ¿De, de hacerse, el, de sí, hacerse sí. un 1v1 contra Salazar, también conocido como Chayan Chiquito. Chayan Chiquito, a ver, yo te tengo una pregunta, Softic. Y creo que ya sabes que te va a preguntar, ¿no? Sí, ¿cuánto me mide? Efectivamente. ¿Me, me la podrías decir aquí ahora mismo en directo? Sí, dos centímetros. Dos centímetros. Exacto, uh -huh. flat. Do, dos. O eh, dos centímetros eh... y, y un par de milímetros por ahí. Un par de milímetros, yo un creo. Un par de milímetros, como un 2.3 puede ser, así, si me sí, es. Se, tal tal vez. Vez. Se, se, se te nota, o sea, de hecho, yo hice un poquito de cálculo por ahí para saber si podría hacer eso y, y llegué más o menos a lo mismo. Yo había puesto 2.5. Claro, yo creo que la mejor est estrategia para saber, bueno, espérense, espérense, Jesus acaba de eh, llegar contra Salazar y sí, a ver si hecho, le da con el huevo, yo le, sí, no, no le dio, sí. no, le, no, dio. no, no Uf, le dio, va a tener que cargar, no evidentemente, sí, 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 eh, esto creo que era algo que teníamos que, que tomar en cuenta, que lanzar huevos sin HUD, sin interfaz, sin la mira, es muy, muy, muy complicado, afortunadamente sí. Jesus acaba de guardar, así que bueno, le va a costar un par de segundos, estoy seguro que casi en el siguiente intento lo va a lograr, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, en este intento, yo creo que sí. A ver, se dio cuenta de que lanzó el huevo un poquito por encima de la, sí, un poquito de la cabeza. Por encima y un poquito que, por la derecha puede ser, ¿no? Puede ser. Por la poquito, derecha, sí. Solo hay que. Ahí está. Ahí está. Bien ahí, está. ahí bien, está. bien hecho. Sí. Necesitamos un intento como para calarlo. Y lo va a reventar a piñas con la Broken Butterfly. Tres, sí. cuatro, sí. cinco, seis disparos fueron de tal para poder matar a Salazar. Seis disparos un seis huevo disparos dorado. Son más que Muy simple. bien, sí, excelentemente. Muy bien, ¿eh? Muy bien, Muy bien. bien. ahí. Se deshace de la Magnum ¿no? porque pues, a este punto ya no le sirve. De hecho, sí. creo que entrando a la isla la va a vender y se va a comprar una Killer7. No, no me eso. sorprendería, no me sorprendería de hecho. Sí, seguramente lo va a hacer, lo va a hacer así. Este, ya por fin Enzo se pudo pasar el Waterhole. Enzo va cada vez más lento. softy yo ya estoy viendo una partida común y corriente en Enzo. No estoy viendo muchas estrategias de Speedrun ya. Este, sí, yo creo que sí. ya a partir de este punto ya se van a ver este, un una, partida, del tema de la sí, una partida normal. Sí, este, de eso, que no sí, tuvo eh, tanto tiempo de practicar eh, este juego. Sí, esto yo lo, yo lo adjudico a dos cosas: tanto la práctica, pero principalmente la falta de recursos. Es lo, es lo que más veo. O sea, la falta de recursos te limita a las estrategias del Spirit al final del día. O sea, si tú no sí. tienes un, ar, un arma con poder 5, un rifle con poder 5, eh, y una cadencia determinada, y unas balas determinadas, pues que ya no te puedes pasar a algunas zonas como te gustarían Claro, claro, claro. Aquí el problema justamente fue ese. Eh, yo creo que todo se fue en declive desde el momento en que no recogió los recursos y los tesoros en el capítulo después de pelear contra Del Lago. Sí, sí. En la zona de Luis y ahí en esa zona había mucho farmeo que sí. Enzo se saltó por completo. Sí, 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 mano. Sí, híjole. Qué mal, qué mal por Enzo. Eh, vamos a ver cómo le hace frente al capítulo número ocho. Eh, Debería de ser fácil. Vamos a ver si eso conoce las estrategias para poder eh, sortear las rejas por ahí. Vamos a ver. Yo espero que sí se sepa esas porque son más o menos conocidas en la comunidad, ¿eh? diría yo. Yo diría que sí. ¿eh? Yo, yo eh, a ver, espero, espero que, lo, que lo haga bien. Espero. Pero vamos a ver cómo se desempeña. ¿eh? Sí, yo probablemente vamos, sí, vamos a ver. vaya... Siento que va a batallar un poquito en la zona del Red Sealot. Pero pero a ver, a ver qué tal, a ver qué tal. Sí, seguramente no me sorprendería. Eh, Red silot no es precisamente fácil, sino una estrategia de por medio. Es bastante toca huevos sí. el jefe en sí. El, sí, el jefe es, sí es bastante... No es, no es difícil porque de hecho ni siquiera te hace daño como tal. Simplemente escapa de ti. Pero tiene mucha vida y, y el hecho de que tenga esta mecánica que lo, a los iluminados les hace crecer la plaga lo vuelve bastante, bastante jodido. Sí, a mí también a veces me hace crecer la plaga, ¿sabes? Bueno, sí, depende. Tiene ese efecto en mí, no sé por qué. Tal vez es raro, tal vez tengo que ir al médico para checármelo, pero pues oye, no puedo, yo, yo, no puedo sí. negar que es así, ¿no? Yo creo que sí, ese color rojo yo creo que atrae bastante. Sí, la verdad es que sí. El color rojo es el amor y la pasión, ¿eh, Softik? Y hablando de pasión, sí. eh, me apasiona decir que... Está <laughs> ahí ligado, ¿eh? Uy, uy, este, ylando, que Jesus ¿eh? acaba de llegar a la isla, ya la, en la última parte del Resident Evil 4 Remake, y mira, desde ya está checando cositas, estaba viendo y mira, no sé por qué vio la mira, no sé, que iba a disparar algo, pero parece que no. No exactamente sí, qué no, checó ahí. no sé exactamente qué... A lo mejor fue un misclick... No, yo digo, o sea, Jesus no hace mis clics, ¿eh? Jesus hace siempre algo con razón, en mi opinión. Tal vez es para ver pues, el posicionamiento sí. del enemigo, para ver si iba a tener cierta, cierto comportamiento, si tuviera que adivinar algo del estilo, pero no lo sé. Mira, aquí ya vemos el inventario de Jesus, a ver qué hace, cómo se maneja. Evidentemente, como tú decías, Softik vende eh, la Broken Butterfly. Vendió la Broken y se compró una Killer7, que Correcto. es muchísimo más equilibrada a la hora sí. de... De, de pelear contra contra la isla claro es de claro. mejor arma es de mejor magnum para, claro, para la isla claro claro y sin HUD pues ya ni de cuento verdad mi rey Sí, no, claro, sin HUD, ¿Sin además de que el láser. No, muy mal. O sea, imagínate. Sí, todo, todo fatal ahorita con, con la Broken Butterfly. ¿eh? De hecho, muy sí. bien dados esos disparos que hizo Jesus el dragón para poder ejecutar rápido y, se, y, se, y seguro a Salazar. ¿eh? Muy bien ahí. Sí, de hecho, se le, se le pegó prácticamente, le estaba, le estaba dando besos a, a Salazar. Uh -huh, así es. Mira, aquí vemos, vamos a ver si eso hace la estrategia de, parece que la va a hacer, ¿no? De ocupar como, como escudo humano al jabalí. Vamos sí, a ver hecho, si le sale, que sí esperemos que que le salga allí. Ese dragón sería muy impresionante. Uy, cuidado que le acaban de dar un flechazo. Aquí lo importante es matar al. Uy, qué bien, eh. No y le, sal... le... no, uy, increíble. Ah, no, utilizó melee. Ah, fuck. Ah, oh, Muy bien ahí, hermano. Toda la puta razón había sido increíble. la mecánica. Muy bien. Pero, ¿sabes? Dios, creo, muy que es, bien. creo que pasó. Fue que Jesus intentó, estaba masheando el botón para abrir la puerta, y no estoy seguro si es el mismo botón para hacer melee. No, Softy, yo creo que más bien aquí fue este. Porque no había pasado todavía el láser. O sea, me parece que lo que él quería hacer es, es que la, la explosión de la granada empujara hacia la torreta al jabalí para que él pudiese ocupar al jabalí como escudo humano y poder pasar. No fue el caso del jabalí. Se arrodilló. Significando que igualmente podía pasar con el melee. Creo que el mele lo hizo este, por memoria memoria muscular. Pero me se dio cuenta que no. había hecho un error. Sí, bueno, no, aquí lo que pasó, eh, el que activó la torreta, no sé si te diste cuenta, fue el ganado que empujó con la granada, el que salió volando. Ah, ok, interesante, Ese de acuerdo, que es, la, la, así que se activó la torreta, interesante, creí que, sí. que, que no había sido el caso. Creí que le, le, iba a usar el jabalí y no al otro güey, ok, interesante, entonces vamos a ver si lo puede recrear sin usar el melee. A lo mejor sí, tiene sí, razón sí. Softic. a lo mejor lo que ocurrió ahí es que en realidad quería ocupar el, 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 el botón de acción para poderse largar con la, con la puerta. Voy, vamos a ver ahorita, acabar ver si un, un daño. Enzo Lux sigue batallando en lo que vendría a ser el Red Silot. Me parece que ya lo mató y se está yendo de ahí está haciendo muchos malabares siendo... para poder sí, evadirlo y efectivamente a ver que, como, como se... a ver, veamos a Jesus el dragón haciéndolo ahora sí le salió ahora eh, sí le hizo bien muy bien ahí excelentemente buena buena habilidad de Jesus el dragón excelente tiene que correr rapidísimo porque si no el jabalí lo va a alcanzar y mira incluso se da el lujo de, de destruir las cajas con balas de escopeta ¿eh? se, se da el lujo no sé por qué eh. no sé por qué no sé si he a Jesus ya se la pela no, eh claro, Jesus ya se la pela va desenfrenado Vaya desenfrenado, eh. Me comentaban por aquí uh -huh. que. ¿Qué opinábamos sobre la, 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 la experiencia de Jesus en comparación con, con Enzo? Uf, es que. Pues. Um, es o saber. Si eh. hay que ser sinceros, eh, yo creo que nadie tiene la experiencia que Jesus tiene. O sea, él se dedica a streamear únicamente Resident Evil 4 Remake últimamente. Eh, sí. desde que, desde, prácticamente desde que salió el juego. O sea, él seguramente. Eh, inicia sesión en Resident Evil 4 Remake todos los días de, 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 desde que salió el juego. Es decir, tiene una experiencia acumulada de seis meses, probablemente aunque sea una hora al día. Eh, entonces, bueno, a lo mejor me estoy inventando un triple e, pero más o menos. Yo creo que casi todos los días juega Resident Evil 4 Remake. Es un muy buen juego, no me sorprende, la verdad. Este, así que bueno, eso ya significa que tiene un montón de experiencia acumulada. Nuestro querido Jesus de Dragón, así que no es ninguna sorpresa que conozca el juego casi a la perfección. Sí, sí, sí. Eh... ¿Qué, cómo? A ver, eh, me hicieron una pregunta, Luis Rey me dijo que gana el que termina primero, tiene que terminar igual Enzo. Claro, a ver, si Jesús... No, bueno, tiene que terminar... A ver, ¿cómo, ¿cómo sería eso? ¿Es verdad? Claro, aquí la cuestión es de que... Ambos deberían terminar sus dos partidas y al final, ya con la con los dos juegos en mente y las puntuaciones y los contadores que se hicieron, es sumar ambos contadores de ambos juegos para poder hacer el resultado final de quién se tardó menos entre los dos y de ahí decidimos claro. quién gana, el que haya tardado menos tiempo. Eh, lo que sí es que vamos a estar un muy buen rato más con Enzo seguramente, probablemente unas dos sí. horas, lo cual es, bueno, no es lo que esperaba porque... Porque bueno, sí, va a ser sí, mucho, a ser lo mucho lo era, tiempo. Era, bueno. A lo mejor una de esas pues, nos, nos vamos y, 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 y le pasamos todo el público a Enzo ya no comentamos esa última parte. Y ya mañana comentamos con Enzo si es que se hace muy tarde. Pero para que Enzo siga y que, no se, y que no se dé por vencido. O sea, aquí lo importante no es. Ay, pues ya me ganó, pues ya dejo de jugar. No, no. Aquí lo importante es que todo el mundo termine como Dios manda. este Para por lo menos demostrar que se intentó y que se hizo lo que se podía. no ¿eh? no yo yo no, A mí no me gustaría ver que Enzo se dé por vencido. Y ah, pues ya me ganó, pues ya no quiero jugar. Me gustaría claro, ver claro, que Enzo claro. termine. Sí, a mí también me gustaría ver cómo se desempeñan las siguientes fases del juego, porque eh, yo creo que lo que más me interesa ver cómo cómo lo logran hacer es eh, la pelea contra Krauser y la pelea contra Claro, Sandler. claro, 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 claro. Y, y no hay que olvidar que todavía nos queda mañana el 4 original Softic, que eso, eh, hay, hay, oh, hay eso, eso sí que va a estar en, 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 su, en su... ¿Cómo es? Como, como, como pez nadando en el agua, supongo. Ojalá. Ojalá, yo creo que vamos a ver un desempeño muchísimo más... Sí, eh... definitivamente, mucho más, mucho más limpio, mucho más seguro, mucho más, mucho más estratégico. Y mira, Jesus está aquí matando al diseño al, al que está por ahí e incluso a la vaquita. Eh. Imagino que es por el tema del, de la gema que le pueda brindar. No sé si es una lágrima índigo, puede ser, no solo matar sí, a ese creo jefe. creo te dan, te, te dan una gema, pero es una no, gema muy... te una gema, una lágrima índigo por ahí, pero bueno, sí, es algo muy, todo muy va baratito, sumando, muy todo va sumando. No hay que olvidar sí, aparte, que se tiene que tener muchos recursos ahorita. Claro, claro. Aparte este al bruto lo puedes matar solo a cuchillo, entonces, sí, yo creo que sí vale la, pena, vale la pena, utilizarlo, ¿eh? es uh -huh. bastante worth como Sí, estoy así. estoy de acuerdo con eso. Enzo está ahorita en el bonero justo antes de entrar a las torres del Gigante Acorazado, está ahí comprando algunas cositas. Mira, Enzo se terminó quedando con la SG09, que es la pistola del principio, lo cual es muy curioso, no se cambió la Blacktail, me pregunto por qué. Yo creo que por el tema del dinero, ¿eh? Puede ser, puede ser, pero yo creo que sí, al, al final del día sí que te renta bastante cambiarte a la Blacktail, ¿eh? O sea, creo que el, el daño que te da y que el costo tampoco es demasiado elevado podría ser bastante worth it. Eh, supongo tal vez es porque está muy cómodo con SG ya y, y como tú dices, Softy prefiere destinar los fondos a otras cosas, pero bueno, yo eso, diría que sí, en eso, sí, eso debe saber lo que creo está haciendo. Que Así es, así es. Uy, a ver, vemos que Uy. recibe ahí un pequeño eso, golpe por parte un golpe. De, de, de un uh -huh. iluminado. Le quedan pocas vidas, pero lo bueno es que logró farmear un poquito de pescado sí, en la zona antes un de, del Red Sealot. Uh -huh. correcto, de hecho, correcto. no comentamos mucho cómo, cómo fue su participación en esa zona, pero parece ser que lo hizo bastante bien. Lo hizo la primera y no se murió. Sí, cual sí, cual sí, sí, es lo bueno. Ya, ahorita ganancia. para eso lo bueno es no morir. Si tiene que hacer un poquito de marometas para lograrlo, pues oye, que así sea, mi rey. Eh, ahorita Enzo ya no se puede permitir morir demasiado si quiere hacer un tiempo decente. Claro, claro. Yo creo que es muy importante que guarde Sí, pues eso, la mayor cantidad de sí, días sí, posibles sí, porque un, un restart significa perder bastante tiempo sí, bastante y es tiempo. algo que Enzo no tiene. Uh -huh, correcto, correcto. Ya eso se encamina para los regeneradores, mi querido Softic. Este imagino que ahorita estás checando cuál es el puzzle, puede ser. Bueno, a lo mejor está checando otra cosa, pero bueno, ahí los puzzles de las máquinas, te juro, como los odié cuando los hice en mi primera partida. Ay, flick. no, 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 las Una primera, la pesadilla primera vez que lo hice, soft soft juego, yo, yo... De hecho, de hecho, yo en mi, en mi primera partida, yo me quise pasar el juego sin utilizar ningún tipo de guía, claro, sin ver claro, ningún claro, video, nada, ¿sí? nada, nada, nada. Como Dios manda, ¿no? Como, como, sí. como debe ser, como, como se pasan los juegos, de verdad. Sí, 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 sí. Pero eh, para, para ese puzzle. Para ese Solo, para, solo para ese puzzle tuve que utilizar. Tuve que ver una imagen, güey. Y entonces dije, no, pero. Ay, Dios, ya que. ya que. Igual es una, es una imagen, nomás. No, no Softick. ¿Este, ¿Este es tu ídolo? ¿Este es tu ídolo? ¿El que, bueno. el que va a ver las ideas de los jueguitos? A mí no me representa bueno. ese señor, ¿eh? A mí no me representa. No, la verdad es que yo soft -tick también. Yo yo hay ocasiones en las que los juegos sí me gustan ver guías, según qué juego sea. Por ejemplo, un Dark Souls me gusta ver guía para poder Tratar de llevarme todo lo que pueda, porque a mí me gusta coleccionar casi todo de un juego. Así que me gusta por eso ver las guías de Dark Souls. Porque ahí. O sea, güey, es imposible poder checar todo el desmadre que te va a tocar. Sí, y no, perdón, en un juego. Por, 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 en, por un juego tan, en un juego tan grande como lo es Dark Souls. No, es imposible. Sí, no, definitivamente, definitivamente. Eh, y Softic, aquí vemos que Enzo no aplica las estrategias de, de romper las, las pesas de las, de las rejas. Imagino que por desconocimiento, porque es particularmente sencillo hacerlo. Sí, lo, bueno, no sé si es por des desconocimiento o por falta de recursos. Pues no es que no, porque que simplemente una es, una, es, una, es una granada y un, una bala de pistola por ahí. Yo creo que no le significaría mucho a Enzo. Uf, es, pero es lo que, es pues no lo, es lo que comenté. Que no Yo te verdad. diría que Enzo se estudió muy bien la primera parte, pero desde de, 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 del, del pueblo al final y para el castillo, eso como que ya no supo muy bien cómo reaccionan en general y está haciendo una partida común y corriente. No estoy viendo casi nada de estrategias de Speedrun. Sí, sí, sí. Yo creo que le va a costar bastante caro el, el tema de, de no haberse visto. Bueno, a ver, también. A ver, sí, a ver, sí, tiempo, sí, sí. O sea, Enzo, de, no... Enzo, realística, o sea, realísticamente, tuvo un día que fue de ayer a hoy para poder ver si podía. Y, y tuvo que hacer cosas, tuvo que ocuparse y entonces, pues sí. Le dio tiempo para aprenderse sí, claro. la primera sección, pero se agradece que haya hecho el intento igualmente. Pudo haber sido. Sí, sí, pues sí, me no, la hago. Sea... así normal y ya que es una partida normal. Pero no, o sea, sí le puso empeño, por lo menos para aprenderse la primera sección. Así que está muy bien de parte de Enzo. Just está poniendo sí, sí, la, sí, la, la sí, tarjeta. Eh, muy bien ahí. Enzo está peleando contra los iluminados para poder terminar la parte del gigante. Y ya poder, poder por fin pasar al capítulo número nueve. A, a ver qué pasa. ellos eh, acaba de destruir la pierna del regenador, lo cual es lo usual. Está yendo incluso a. Un objetito que estaba por ahí guardado, muy bien. Uy, cuidado, que le acaba de agarrar. Uy, uy, el, el regenerador lo tira al piso, como sí, si fuese sí, sí. un señor muy urgido que no ha Definitivamente y no lo deja pasar, que, ¿eh? urgido. No no sí, 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 es definitivamente eso, le dice, pero despídete bien. Despídete bien. Sí, 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 true. Oh, pero qué horrible regenerador, ¿eh? ¿Tú te despedirías viendo esos? un regenerador Softic? depende si no tuviera si no tuviera dentadura probablemente sí sin dentadura ni garras yo, yo digo que está sí. muy en algo en el regenerador eh un poquito de en... un poquito de celulitis por ahí pero yo creo que no, bueno, no, a ver, ¿no? o sea, es normal se, softy que se es, se algo perdona, normal. Se perdona, sí, es algo normal. natural del cuerpo nah, yo creo que está claro, bien claro claro eh. que sí claro que sí, el, el, sí el, el, no, el, el body positive el body positive yo creo que ah, en sé. peores trincheras <laughs> Me he resguardado. Seguramente Ah, no, mentira. <laughs> no, 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 no. mentira, no. mentira, mentira. Aquí ya se está contra los, los isleños eh, que están justo a, a, antes del, del regenerador encapsulado para la llave. Eh, lo veo. Bastante un poquito porque son particularmente tanqueadores estos cabrones. Sí, a partir de el, a partir de la isla, los ganados comienzan a tener bastante vida. Mira, mucha, de hecho, como mucha podemos mucha ver, vida. Jesus le tomó tres escopetazos matar sí, a sí, un solo sí. ganado. Sí, definitivamente está muy cabrón. Este, ya por fin, Enzo pudo pasarse al acorazado. Ya se está yendo para el capítulo 9 justo. No sé por qué no quiso dispararle a esos güeyes. Yo lo hubiera hecho, la verdad, tomando en cuenta que le podrían complicar un poquito el, el paso. Vamos a ver si. Incluso. Uy. Sí, claro, pegó, claro, ¿no? claro, claro, Le pegó, le pegó ahí. Yo, yo definitivamente hubiera visto más factible y ahí casi volvió a pegar, pero lo escriba muy bien magistralmente. Yo pegarse. hubiera visto Se llevó mejor un golpe el... que... el... yo creo que pudo haberse ¿Ahorrado? evitado. La sí, definitivamente, sí, 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 100% Ahorita Jesus anda malavareando y juntando los recursos como, como debe de ser. Bien, bien, bien ahí. Jesus ahí disparando incluso con la pistoleta ahí, algo verdaderamente bien. Se lleva la mira con biosensor. Y parece que no tiene espacio para ella, va a tener que dejar algo y efectivamente se va a almacenar la mira normalita. Ya se va a quedar con la mira de biosensor. te gusta Softik, la mira de biosensor? A mí me gusta la vida de biosensor. Yo creo que en algunas zonas es eh, bastante útil, sobre todo, obviamente, contra los regeneradores, pero eso es obvio. Y particularmente en la pelea contra Krauser, a mí me gusta utilizarla. No, no sé por qué. O se siente... está, está rica la, vida, la mira esta. Se siente rico, ¿no? Es mucho más útil en este juego que en el, que en el remake. En el remake eh, la usas contra los regeneradores. No, y en el se acabó, no. Pero... Ah, perdón, el original. Claro, el original este, sí, sí. Pero en el, en el remix ya puedes utilizar en, en algunas otras eh, situaciones. Yo sí, sí ciertamente, bien. ciertamente. Eh, Softy ya está en el eh, jardín, en el laberinto del jardín. Vamos a ver qué tal se le da a contra los perros sarnosos de por ahí. Esperamos que todo bien. Que Dios me lo bendiga, Lenzo. Yo creo que lo va a hacer bastante bien. ¿eh? Muy bien, muy bien. dios por su parte, ya está esperando a que la tarjeta esté lista, disparándole a todos los isleños para que no le vayan a hacer estragos. Hay que tener cuidado con esa dinamita, no va a explotar en algún... Eh, efectivamente, así lo fue, efectivamente, liberó fue lo un regenerador. Y eso está El tratando de mantener del... al regenerador por ahí. El problema de la dinamita justamente es eso. O sea, de hecho, las dinamitas prácticamente no son un problema para ti. El problema es cuando explotan cerca de un regenerador y activan a otro regenerador que no querías que, que saliera de su cápsula. Correcto. Esa. Y yo te tengo que decir una cosa, que Es un diseño de nivel muy interesante que, que los desarrolladores hicieron para mantener como ese suspenso de que las cápsulas están ahí por algo, ¿sabes? No, es como, no están como ahí, como de, ah, pues, de decoro, y si por si los quieres matar, no, no, no. O sea, en plan, cuando te llegan los demás, hay una posibilidad muy, muy grande de que se vayan a desatar todos. Incluso me dio claro. la pasada de que todos se desatan, ¿eh? Con las dinamitas. Sí, ¿No sí a mí también, a mí también. Yo creo que en mi primera partida, el, lo que hizo fue matarlos a todos, porque en mi primera sí. partida yo iba en plan en genocida, de que sí, quiero hacerme el juego lo más completo posible, matarlos a todos. Yo iba a mi, a mi ritmo. De hecho, definitivamente, creo que sí, sí, señor. Me tomó como 25 horas, casi 30 horas, mi primera partida, ¿eh? Sí, yo, sí. Yo, yo, me, yo iba muy lento. Muy sí, sí, muy sí, lento. sí, sí, definitivamente. Un verdadero suplicio. Bueno, Jesus sí, ya no. está acabando el capítulo número 13. Va para el capítulo número 14, que va a ser com bastante complicado, en mi opinión. Softik, yo creo que sí. Yo, yo diría que sí. Lo que viene, yo creo que es lo más difícil de todo el juego por sí. el tema de. Justamente el, el tema del Rocket y el tema del HUD. Sí, sí, porque sí, sí. no solo viene Krauser, sino también viene la zona de, de, la, sí. la zona de guerra. Eh, un poquito antes también hay una zona con novistadores en donde tienes que tener bastante precisión. Y vamos a ver cómo se las, se las arregla Jesus para pasar todas esas zonas que son jodidas. Correcto, por supuesto. En, en su look está siendo muy reservado, está, está cogiendo así todo lo que puede. Tratando de, de rascar recursos por doquier. Este sí que ha recibido un par de golpes por ahí de, un, de uno que otro perro, dejándolo en rojo. Vamos a ver qué también se le da. Va a decidir ignorar a los perros. Yo también lo haría, la verdad, ¿para que te voy a engañar? Este, son muy molestos, pero. Los perros son bastante si tienes molestos. Suerte los pero puedes con... evitar. A ver, aquí este, para la zona del laberinto, lo, lo más inteligente y lo más adecuado es ir con varias balas de escopeta en reserva. Correcto. Porque los, los perros, cuando se te, se te lanzan encima. Hay veces en las que la pistola no es suficiente para quitártelos. Entonces, entonces es necesario poder quitártelos rápido. Así es, así es mi queridísimo Softik. Enzo este... ya lo veo yo muy camado, ¿eh? Te lo tengo que, te lo tengo que admitir, Softik. Yo ya lo veo haciendo una partida, como comentamos, muy común y corriente, como la harías este, de forma casual. Tal vez sí. Enzo ya optó por estar más relajado para que no se estrese de más, que también es una estrategia muy claro, buena. Claro, claro. A ver, yo creo que para este punto ya es... Prácticamente imposible que. Evidentemente, que, que es, pueda imposible, alcanzar a, es imposible. A Jesus, aunque fuese. Aunque de repente Enzo eh, tuviera un primo que de repente es. Sí. Eh, de repente ese speedrunner profesional y le pase el control o el teclado, ya ni siquiera hay Missing no podría arreglar esta situación, también te digo. Sí, exactamente. Este, básicamente es cuestión de que Enzo se lo pueda pasar como pueda, ahora sí, en las mínimas posibles. Mira, incluso está matando a no. los perros y lo llegan no. a matar a Enzo. Lux, no no lo puedo creer. A madre mía, no madre enzo, mía, Enzo, por favor, tú puedes, mi Enzo, te mandamos mucho apoyo aquí, en el directo, papu, y espero que también la gente te lo esté mandando muchísimo. Eh, por su parte, Jesus ya está encaminándose para la sección en la que se la secuestran 24-7, mi rey, como dice puta parte de mierda y mira este acaba de ah, sí, acuchillar sí. a ese señor que yo tampoco sabía que yo se y yo no sabía que esta parte te la podías eh, lo podías acuchillar no no tenía ni sí, idea sí estoy muy feliz de yo no haber mucho de no haber consumido demasiado speedrunning porque estoy aprendiendo mucho y me gusta estar aprendiendo aquí ahora mismo ¿sabes? Porque es como un poquito de que oye comento lo que sé, pero lo que no sé me está me está dejando muy muy interesado en ello, eh Claro, claro. Hay algunas zonas en las que yo también, yo, yo sí tengo idea en algunas cosas, la verdad. Creo que, vi, de hecho, vi un, un speedrun antes de... De, de iniciar para, para prepararte un poquito. Sí, pero preparamos un Se poquito hizo con la tarea. Técnicos, muy y bien. Demás. Yo, yo hice la tarea, así es. Pero eh, también es cierto que hay algunas técnicas que no son muy típicas y que Jesus utiliza y que yo, por ejemplo, no, no sabía. Ciertamente, ciertamente. Eh, me gustó mucho que se esquipe a los enemigos de debajo, aunque ahorita le estén llegando, pero creo que es una, una, algo mucho más inteligente que simplemente estarlos matando y luego volver. Está dando claro. escopetazos es como un loco y maniático, lo cual me gusta, estoy disfrutando mucho. Mucho, mucho gore. Mira, ahí está esperando, ¿eh? dándole mucho todo, gore. Yo dándole creo todo. Que es... Yo creo que es, es bastante inteligente eh, matar a todos los soldados sí, que están en es que esta sí. zona para que no te, no te den problemas después. Sí, definitivamente. Estoy contigo en eso, Softic. Este, Tal vez podría haberlos evitado si se tiraba por la ventana y volver ahí. Tal vez, pero oye, mejor no, 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 no lamentar algún error por ahí. Eh, por su parte, Enzo está volviendo poco a poco, pero va muy lento, Enzo. Va muy lento, va haciendo, este, cogiendo todas las cajas que puede. Así que bueno, ahí está Enzo ya concentrándose en mantenerse con vida y rascando todos los recursos que puede. Este, Jesus. Está aquí, Uf, dando Jesus todo. por su lado. En esta zona creo que es bastante sencilla, eh. Aparte, vemos que tiene recursos sí. necesarios para tirar una flash. Yo me, yo me hubiera pasado de largo en esa sección porque me parece que no te hacen nada los enemigos, ¿eh? No, bueno, yo que le estuve practicando para el tema de, de, de la no-hit, hit. esa zona es para por cajas. Espera un momento, acabo de ver, bien, acabo de hacer una bala de Killer Seven para una caja y eso ya está desenfrenado. Ya se la, se la pela. Gastando balas de Killer 7 de Magnum para abrir cajas. Muy interesante. No, imagino que fue un pequeño error. Bueno, quiero pensar. Yo Espero. diría. Yo creo diría que, que no he tan sobrado como para mira ah, aquí, la gasto y...". y justo a Enzo le acaba de dar mal, acaba de matar a Ashley, seguramente. Yo no me fijé, pero sí, pues, misión fallida, así que seguramente la lo mataron los perros. Ay, sí, Enzo, no a matar a los ay perros. Enzo, don't no worry, no. worry, don't worry, baby. Túbalo, tú, No pasa mi Rey. nada, no tú, pasa nada. Yo creo que aquí lo tú, importante tú, solo es este, que, lo, que se pase las cosas. Sí, horas, lo, importante es ya, lo importante ya a estas alturas del partido es que Enzo se lo pase. Y eso es lo que todo el público, yo creo que, que, quiere, que quiere ahora mismo ver. Así es. Me comentaron por aquí que si en el Speedrun tiene un límite de guardados y no. Correcto. No no no. Puedo utilizar todos los guardados que ellos quieran, guardar las veces que sean, regresarse para guardar en alguna zona, como ellos como ellos lo vean, ¿eh? Sí, correcto. Softik, aquí me intriga un poco porque eh, Jesus optó por directamente matar al Iron Maiden, que es particularmente complicado de matar el cabrón. Tanqué muchísimo el daño, sí, es, tanque, principalmente tanquea, en, en la cabeza y me efectivamente mucho, aquí acabado recibiendo un poquito sí. de daño. Sí, eh, de hecho este, este enemigo para, para evitar que te haga daños particularmente difícil porque como mencionas tanquea mucho sí. y las espinas eh, tiene tiene como ataques a distancia por alguna razón. Sí sí Me sí. Me gusta mucho cómo, cómo diseñaron este Iron Maiden. Lo porque de formas in increíbles. ¿eh? En el original es prácticamente igual que un regenerador uh -huh, solo con, con espinas. Y ya. Correcto. Pero correcto. pero en este sí este también te espinas y te las encaja y, y te bueno, encaja la así espina hace, te encaja a la espina, te, te, te la clava. Sí, te clava ¿no? la espina. Eh, yo creo que es uno de los enemigos más molestos de todo el juego, de trillera, los Iron Maidens. Afortunadamente no salen tantísimo. O son bastante evitables en la medida de lo posible. Por ejemplo, ahorita, si yo optaba por evitarlo, probablemente habría podido hacer una pequeña estrategia de borrarle la cabeza, de por, perdón borrarle la, 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 la pierna al Iron Maiden, y simplemente correr. Y seguramente le iba a dar tiempo. Pero creo que fue por la segura, lo cual es una buena idea, en mi opinión. En este yo, caso. yo lo veo bien, ¿eh? Por ejemplo, en el reto de Simbonero, yo opté justamente por esa estrategia de uh -huh, correr. Tal vez cegar, cegar al regenerador borrarle las patas. Pero a mí me mataron varias veces. Sí, ya, Entonces, a mí también. Yo diría que no es tan segura. ¿eh? sí Yo, yo probablemente no. eh, debí de haber matado a ese Erodmelen en mi, en mi Simonero también, ¿eh? Porque todavía no tenía conocimiento de que podía esquipearse, por así decirlo. Sí. Sí, sí, sí. Es, es, es un, es un regenador bastante jodido, la verdad. Porque se te pone justo en el pasillo. O sea, sí. está, está hecho a propósito para joder. Sí, nada más. sí, está jodido el cabrón. Este, Enzo está peleándose contra los perros. Ya está decidiendo matarlos a todos. Creo que es una estrategia que podría ser bastante funcional. Porque, pues bueno, o sea, que le agarren a Ashley es. Está muy jodido. La pueden matar muy sencillo y el tiempo para rescatarla es nulo casi. Sí, sí, sí. En esta parte eh, hay una estrategia bastante peculiar, por ejemplo, para rescatar a Ashley, que se active el ganado que es el que suele dar problemas. Cuando activas la palanca y vienen los primeros, eh, los primeros soldados, eh, por, lo que se, por lo menos lo que yo hago para que no se lleven a Ashley es matar a los primeros tres con el sniper. Después, cuando ya no vengan eh, soldados por ahí, activar al regenerador y regresar porque vas a ver que vienen dos dos soldados y a Ashley no se la van a llevar sí entonces a partir de ahí ya lo único que tienes que hacer es correr de, del del y y Ashley lo, lo va o sea cuando llegue el regidor por las por el puente Ashley lo va lo va a tumbar y lo, lo va a mandar al al basurero sí sí ahí usted voy a darle tiempo perfectamente con la segadora que acaba de tirar creo que la tiró bastante bien ahorita nada más llegar tiene que ser muy preso con los apuntados para que no se vayan a llevar a Ashley vamos a ver si lo logra y mira efectivamente lo va a lograr mmm muy bien apuntado ahí. Creo que Jesus no ha, no ha fallado ni una bala de rifle, ¿eh? soft -tick, La verdad, no, yo no recuerdo haber visto una bala de la de, de, de parte de Jesus. Todo ha sido perfecto. Yo, yo tampoco no recuerdo, recuerdo he eh. visto. Es verdad, yo creo que, sí, sí, sí. como mencionábamos, Jesus mueve muy bien el rifle. Jesus sabe, sabe mueve muy bien muy cómo bien, manejarlo. Lo mueve muy rico, la verdad. Sí, vamos a ver si recuerda el puzzle en esta zona. Es si fácil. No eh. mal recuerdo. Que... arriba. hacia arriba. Le faltan las últimas: la, el 3 y 4 es hacia arriba la puntita. Es decir, ¿el glande sería hacia arriba para que me entienda Softic. Ok, sí eso, sí, eso sí lo ubico más, o sea, lo conozco Ajá, sí, más. Sí, los, el 3 y 4 tienen que ser glande para arriba. Vamos a ver si ahorita Jesús se acuerda. Yo creo que sí, ya se va a acordar. Ahí, Ahí está, está, ya lo perfecto, tiene. Perfecto, muy yo, bien. Yo lo recuerdo por, por tics. Recuerdo que este, eran 3, 1, 3, 3. Claro, claro así, claro. así lo recuerdo. Sí, a mí me gusta más eh, recordarlo por figuritas. Sí, De también. De glande, o sea, me gusta claro, glande hacia la izquierda, glande hacia arriba. Eh, así lo, lo puedo recordar mejor en mi cabeza nunca mejor dicho en ¿eh? la cabeza sí la verdad que sí este ya casi Enzo logra sacar la palanca para poder pasar de una vez de la zona infernal del jardín también es una zona de mierda del jardín ¿eh Soptic? Eh, la zona del de, de jardín ¿cuál? la zona de, jardín? de los perros Ah, ok, laberinto, claro. Sí, laberinto. es claro, sí ¿no? una zona bastante jodida. Sí, sí, sí. Sobre sí. todo porque también se llevan a Ashley. Eh, sí. Que bueno, mucho tiempo. Es decir que es bastante sencillo lidiar contra los de Ashley, en mi opinión. Simplemente lo que yo ocupo. Yo no, yo no gasto muchos recursos. Yo simplemente espero a que vayan a por ella. Y, cuando, y, y, y me espero justo en la escalera, ya para la salida. Justo cuando están llegando. Como a la visión de Leon, ocupo una cegadora y yo ya me estoy largando para cambiar de la sección. Y hay que, y hay que recordar que cuando cambias de sección, los enemigos dejan de ir por Ashley y ya pueden simplemente pasar. De hecho, Ashley en esa sección se transporta contigo. Así que es una muy buena forma eficiente para poder pasar sin necesidad de gastar tanto, tantos recursos. Pero sí es un poco más tardado, eso sí. Sí, es un poco más tardado. Yo creo que en Speedrun no, 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 no renta, lo veo tan. No renta, tan definitivamente. Ajá, y eso ya está rentable. rompiendo la pared. Sí, mira, sí, sí, ya lo está rompiendo. De hecho, tiene un ganado atrás. Sí, <laughs> tiene otro y, de, atrás. y de hecho le pegó y le van a volver a pegar. Esperemos que no lo maten. Perfecto, está muy bien, controlando. Sí, 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 sí. Mira, pues va, muy va, es que va muy bien de curaciones. Es que va muy bien de todo, ¿eh? Curaciones. Va muy bien de todo. Muy bien ahí. Parece que ya va a romperla. Efectivamente. Y me, me, encanta porque, me encanta porque ellos acaba de, de, de pausarlo. Es exactamente lo que yo hago porque creo que es una cinemática y siempre lo, lo intento esquipear. Y luego, recuerdo, esperas es que no es una cinemática, sí, no la Sí, a, sí a, mí, a mí también me pasa. pasa también, ¿no, cuando en, en algunas zonas donde no son cinemáticas, son como, bueno, como mini cinemáticas, por así decirlo. Sí. yo siempre intento pausarlas y, y resulta que no. Sí, definitivamente. En Lux acaba de volver a morir con los perros. Madre mía, es que los perros son horribles. Está, está horrible. Está horrible. Está horrible, está horrible sí, es, amigo. Eh, es muy, muy, muy jodida la parte de, de los perros, sobre todo si no tienen los recursos necesarios. Sí, en el caso de Enzo, sí, pues sí. está notando bastante que, que está batallando con el tema de me los está recursos. Está tremendo, mi querido Enzo Lucas. Está sufriendo vamos Enzo Lux. Lo ganamos aquí, Enzo Lux. Por favor, Repásatelo ya, mi querido Enzo Lux. Eh, estaría muy vergas. Eh, los, yo creo en que Enzo, no, o sea, es que, claro, aquí la cosa, y, y me siento muy identificado con Enzo, es que los perros. Si no sabes muy bien, si no sabes muy bien cómo dominas como lo hizo Jis, por ejemplo, con las explosiones, pues es que te van a joder muchísimo, muchísimo la vida. Te van a romper el culo prácticamente. Particularmente, los que más me joden son, evidentemente, los que tienen plagas. También son de los enemigos más molestos de todo el juego. Son muy, muy difíciles de matar. Eh, te pueden destruir prácticamente de un agarre, Softic, si es que no ocupas el cuchillo a tiempo. Y si, aunque lo ocupes a tiempo, eh, también te pueden destruir. Eh, sí. sí, sí, sí. A ver, los, los perros en general son. Chicos. Una pasó? preguntita. Sí. En No Mayor Glitches o Glitchless como tal, el de Krauser no lo cuenta. Está bien, dale. Vamos con la misma discusión o aquí. No, ya vale, ya vale. Sí, o sea, la categoría sí, no, es No dale. Mayor Glitches, eh, significa que lo puedes ocupar, dale. Dale, si quieres lo explicamos aquí en el directo para que sí, lo, lo explicamos rápidamente. Sí, nosotros lo explicamos rápidamente. Softik, ¿quieres perfecto. darle? Eh, lo explicamos de una vez. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sería buena idea para que el, el chat no les diga, ay, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, por qué onda? Sí, sí, así que, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegó Krauser? ¿Por qué no no llegó? sé qué. ¿Qué pedo? Ok, este, miren, les voy a decir, sincero, no sé exactamente cómo funciona. Yo creo que incluso Jisoo no sabía exactamente decirles qué es lo que no, pasa. No, yo seguramente se, se sacaría un muro de texto para explicar. No sé, no el, 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 Mira, soft, yo te voy a decir qué pasa. A ver, bueno, vamos a explicarlo rápidamente. Cuando sí. Leon está eh, platicando con eh, Krauser en la cinemática, justo antes de su pelea, que empieza a disparar como un maldito loco. Eh, hay una parte en la que Leon en el diálogo dice Honor. Honor. Sí. La palabra es honor. La palabra clave, la palabra mágica, es honor. ¿Por qué? No lo sé, pero pues es honor. Eh, yo diría que tal vez hay una pose en la que Krauser mmm, no se puede zafar fácilmente. Porque, claro, creo que la cinemática. No, no, no sé si estoy aquí ya diciendo un triple soft tick, pero voy a decir la inferencia que tengo. Las cinemáticas son in-game puede ser o sea no son como sí. precargadas es decir que los modelos de los del de, de, de Krauser de Ashley todos esos, se están moviendo en las cinemáticas no es que se sí, queden se mueven sin... a tiempo real correcto yo diría que eso es lo que causa que la animación que Krauser tiene en esa parte de honor hace que no se pueda mover de su de, de, de donde está parado y bueno a lo, a lo que va ahora sí si, si quieres explica qué hace la cinemática y el skip tick. Eh, claro, este en la cinemática, en el momento en el que Leon dice la palabra honor, lo que va a hacer Jesus va a ser esquipiar la cinemática. Va, prácticamente va a ver toda la cinemática y cuando Leon diga la palabra honor, la va a esquipiar. Esto es lo que va a hacer que la primera zona, la primera fase de Krauser la, la esquipea por completo, se la salte. Uh -huh. Por alguna razón, no sé si, probablemente es como menciona Elber y es por el tema de que las cinemáticas están hechas dentro del propio juego, o sea, que se mueven a tiempo real, o. También puede ser que haya sido eh, un guiño de los desarrolladores. O sea, que eso esté hecho así a propósito. Podrías, no me sorprendería, ¿eh? Sabemos que Capcom es bastante travieso por el sí, tema de referencias travisillo. y demás. Este también está el, el, el Easter Egg, nunca mejor dicho, con Salazar, que lo puedes matar con un huevazo. Entonces, probablemente sea por un tema de que, como a Krauser, como Krauser ya no tiene honor, cuando Leon dice la palabra como honor. Krauser ya no tiene, no, me, me gusta mucho lo que acabas de decir, ¿eh? Te puedes saltar de esa zona. No sabría decirles, a lo mejor yo también me estoy tirando un triple. Igual y podremos confirmarlo ahorita con Giz sí, para que nos Sí, me gustaría bien. tener una pequeña entrevista con Giz al final para que nos explique un poquito algunas eh, preguntas que nos surgieron, como por ejemplo el por qué está cargando de zona cada vez que guarda. Este, Mira, ahí está potenciando casi al máximo la Killer 7. Muy bien. La capacidad, yo no sé si la subiría, pero mira, él se la va a aventar. La, la capacidad del rifle sí que la pone y también la recarga. No, pero la cadencia, que es un movimiento sí, muy acertado. Este, eh, Krauser particularmente me, me emociona mucho saber cómo sí, se lo va a pasar a Jesús, sí, sí, sí. porque creo que tiene, eh, tiene el, el jefe bastante dominado, porque recordemos que en, en la primera ronda a Jesús le tocó hacer el reto sin curarse. Correcto, correcto. Entonces, tuvo, que utilizar, tuvo que utilizar estrategias eh, bastante seguras, entonces yo creo que va a utilizar estas mismas estrategias en, esta, en este try. Yo sí, diría que eh, lo va a usar. ¿eh? Puede hacer parry, que es lo bueno. Y al hacer parry, parry, por lo menos le va a dar chance de dispararle en la cabeza con un chance de crítico con la Killer 7 a Krauser. Eh, sí, yo sí, creo sí. que ahorita esa es la está... estrategia que va a ocupar. Probablemente está ahorita no sé viendo si alguna a... estrategia para ver. O, alguna, o algún respiro. Yo me tomaré un respiro en esta parte justo sí, antes. Sí, yo también, porque viene una zona bastante peligrosa. ¿eh? Krauser, sí. yo diría que si no la hace bien, eh, le puede tomar varios intentos, la sí, verdad. Sí, 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 seguramente. Soft deck. este Esperemos que lo haga de una, la verdad. Me emocioné mucho que lo hiciera de una. Y tampoco me sorprendería, ¿eh? también te digo. Mm, okay. Podría hacerlo de una, ¿eh? me sorprendería bastante. ¿eh? Porque yo creo que. Eh, a ver, Krauser particularmente es muy jodido. Sí. Hacerlo sin Rocket. Sí, sí. Al menos 100%. a mí se me complica mucho. Mucho más que en el original, pero mucho más. 100%. 100%. A ver, Softi, te vas a hacer una pregunta muy curiosa. ¿Para ti cuál es el, el top ordenado de jefes más difíciles? Hablando de Krauser, Sattler y Salazar. Yo creo que lo acabas de mencionar. O tal cual para ti es Krauser, Sattler y Salazar. Para ti Salazar sí. es el más difícil, por ejemplo. Ah, ok. no, no, bueno al revés. O ah, sea, entonces es, Krauser, es, Krauser... Es el, Krauser es el más difícil, Sattler es el segundo Ajá. más difícil y tercero es Salazar. Ok, no me, sí, me sorprendería, la verdad. Sí, sí, sí. Está A mes, al menos para mí. Sí, al menos sí, sí. Para mí. Eh, yo. Poco a poco he ido recapacitando respecto, porque yo no, no sé si alguna vez lo mencioné alguna vez lo viste, pero yo hice en algún momento una tier list de enemigos en, en cuanto a dificultad. Recuerdo haber, haber puesto a Sattler como el más difícil del juego. Podría ser, podría ser, pero tal vez yo pondría Krauser un poquito por encima, ¿no? Como el, por lo menos por el, como el segundo o el primer enemigo más difícil, sinceramente. Y mira, vamos, sí, a, vamos yo, a checar yo, yo, lo ya. del skip. De hecho, ya hizo, mira, 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 aquí sí, está, ahí, aquí está, ahí, está. Ahí vamos estamos, a, a verlo. ¿no? Eh? Debería estamos ser viendo. el siguiente diálogo, creo, eh, me parece ser. Mira, mira, no se trata de eso, no sé qué. Están ahí haciendo su pequeño, su pequeño sí, diálogo, sí, sí. ¿no? Lo típico de Krauser y Leon, que son muy habladores los dos. ¿Te gustó eh, mucho texto, eh? Le, sí, le, literalmente es momento mucho texto. Sí. Creo que hay fanfics de esto, ¿no? Hay fanfics de. muy probablemente. No me sí, sorprendería la verdad. Sí, como lo veo yo. Nosotros míos, tenemos bueno, un fanfic, imagínate. así que. O sea, ajá, exacto. Ya, ya no hay límites. Mira, aquí tenemos una. Imagina que nosotros dos. Justo ah, cuando dice, o no, 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 no le salió, creo. ¿O Esquipea, sí. no, sí le salió, está perfecto. Este, a ver, ahí le va. Okay, sí. Siempre te va a dar una ráfaga de, de, de tiros con la TMP, pero el güey el no se va a mover, significando que tú puedes simplemente ir y darle a, a la válvula y no hay ningún tipo de problema. Eh, el daño lo absorbe gracias al chaleco, así que tampoco, oh, este, absorbió, eh, tampoco le tiene ningún tipo de daño. Y mira, ese es el skip que acabamos de ver que sí. bueno, muy ingenioso, muy es bien muy ejecutado, sí. a ver, aquí te ahorras bastantes balas porque te, 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 te brincas una pelea por completo de, de Krauser recordemos que tiene tres fases este boss y esta correcto. es no es la más difícil de todas, no, de hecho pues es la más, es la fácil, más fácil, pero, correcto, pero... Sí, te toma, sí te toma un par de balas matar a, a Krauser aquí sí, y por lo menos no te va a hacer daño, que eso es lo importante, ¿no Softik? sí, 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 es muy 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 importante eso eso sigue sufriendo el laberinto. Mi compadre nada más no se lo puede pasar, está muy complicado. Vamos a ver cómo este mira, mira cómo Jesus aprovecha ese momento en el que aprovecha en el que Krauser está yendo por él tiempo, para, para destruir la, la la metralleta y luego la bomba, muy impresionante, ¿eh? Exacto, exacto. Para el que no sepa, aquí, este, cuando te pones atrás de la caja esta amarilla, Krauser no le da, no le da tiempo de poder tirarte y clavarte el cuchillo. Entonces es muy importante ponerse detrás de esa caja para, para ahorrarse tiempo y para, para ahorrarse también una cura de, sí, de ser el caso. Sí, sí, sí. Yo estoy disfrutando mucho Softy cómo se está llevando la ruta ese de Jesus ahora mismo. Me está pareciendo muy, muy, muy impresionante cómo está aprovechando el tiempo, muy, muy, las muy miras, los disparos, muy bien ejecutado todo. Se, se, ve, que, se ve que se ve que Krauser lo tiene bastante dominado. A sí, ver, tampoco es sí, sorpresa sí. porque creo recordar que le tomó varios intentos dominar a Krauser en el reto sin curarse. Correcto. Por fin, Enzo pasa de la zona de los perros, del jardín, del laberinto. Por fin va a encaminarse para las cabezas. Y vamos a ver a Jesus esquivando de forma perfecta las ballestas. Vamos a verlo. Uy, me estoy poniendo mojado ahorita, eh. No te, no te voy a engañar. Estás poniendo de mojadito. Mira cómo esquiva, eh. mira cómo esquiva, Está el... Todo excelente, eh. Todo excelente. Incluso la mina le da o sea, le da la mina para poder empezar a correr miren, antes de que las explosiones Miren, miren den Aquí, aquí me, me, quiero que le pongamos atención a Jesus para ver cómo se pasa. A sí, definitivamente creo que Jesus ahora tiene nuestra dele, atención eh. un poco, por completo. ¿eh? No, acaba de fallar dos balas. Sí, Falló dos balas, bueno. Jesus. Olvídenme bueno, igualmente. No, no, no. Igualmente está bastante bien, creo. No, eso, no, eso o sea, está bien, no eh. le va a representar gran cosa. Digo, A lo mejor un poquito de daño tomó por ahí, pero un, no. Un creo poquito que le de daño, pero cosa. bueno. Igual cuando. Cuando tiene el chaleco y Krauser le dispara, eh, no le hace nada. Uy, el tango, está dando una ráfaga por detrás de Uf, Super uy, uy, Motherfucking uy, uy. Cuchillazos. Cuidado con esa. Sí, patadita está loca. Uy, 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 está no, fallando. No, no, está no. fallando dos balas de Killer Seven. Incluso vuelve a fallar la evasión. Claro, Soft tick. no nos está avisando el juego cuando hay evasión. Es un problema del HUD. Así que es se le está complicando. Jesus eh, está yendo por una estrategia muy, muy interesante de darle las patas. Claro, ¿Crauser? porque Kra Krauser, cuando, cuando tú a Krauser las cuchillas en el pecho, eh, es muy probable que él te intente hacer un parry. Sí, efectivamente. Pero cuando le das, cuando le das en la rodilla, el, el parry no le sale. Claro, eh, dicen por ahí que la rodilla es el punto débil de cualquier ser humano, Softic. La rodilla es el punto débil de cualquier humano, sí, Exacto, si te llamas eh, Aquiles, ¿no? ¿O ¿Cómo era? El talón, sí. <laughs> el talón de aquí. Bueno, Aquiles, el Aquiles Bailo. Sí. ¿Aquiles Bailo? Aquí les bailo, yo tengo un primo que se apellidaba así ¿Sí? y era muy bailador. Oye, a ver si algún día me lo presentas, me, me encantaría conocerlo, sería un honor para mí. Eh, sí, bueno, sí. Jesús, la segunda fase ver, no aquí fue aquí perfecta, pero bueno. Ah, y mira muy bien ese skip, yo no me lo sabía para poder evitar por completo ese golpe. Muy bien ejecutado, la verdad, Jesus. Eh, ya por su parte, Enzo está yendo por la primera de las cabezas, eh, imagino que va a ser el skip de la granada. Me pregunto qué que nada sí, va mira, a ocupar, ¿eh? creo, creo que no, no sabe exactamente dónde no está. No sabe exactamente el punto dónde está de... la eso es muy malo o sea, para Sabe Enzo. cómo funciona él, sabe cómo, cómo Sí, pero cómo no funciona sabe dónde skip. apuntarlo. Ajá, pero no no creo que no es que no sepa dónde apuntarlo, sino que le da miedo que se pase a esa. No, de hecho sí se pasó, creo. Y sí, no lo logró hacer en su sí. lux, uy, se la va a tener que rifar ahorita los putazos. Madre Santa, a ver no es por restarle la importancia a eso porque sí me interesaría mucho ver cómo lo hace. Incluso ahorita le da la, la, la granada que bueno creo que ya sobraba un poco, pero necesitamos enfocar nuestra atención por completo Softick a la pelea que va a tener Jeans ahora mismo porque va a ser muy impresionante, uy. estoy seguro. Uy, 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 uy. Nada más empezar da da en la cabeza da dos en la cabeza tres en la cabeza casi cuarto en la cabeza pero lo logró dar igualmente la killer Seven perfecto. Vamos a ver si ahorita nada más llegar le uy. da un quinto, le da. Un sext, la sexta la falla lamentablemente. Ay, Krauser, le da en la rodilla, muy bien. Séptima, octava. Guay, son muchas buena, uy, cuyo, décima, Acaba de recibir un golpe bastante. Un golpe muy jodido. Jodido. Lo bueno es que tiene muchas curas. Sí, no debería haber problema, eh. No debería haber problema. Y eso no se acaba problema, de pasar hecho. casi, bueno, no, casi perfecto. Krauser sí, de una vida, ¿eh? Un eso par de golpes, sí, ¿eh? sí, lo pasó con la primera, o sea, sin morir, pero sí, sí recibió dos golpes. Sí, un par de sí. golpes que tampoco son muy significativos. Porque no, tenía no, no, definitivamente curas. no. Y yo creo que lo hizo particularmente bien. Sí, sí, sí. O sea, no morir para mí ya es lo, la ventaja de, de Jesus ahora mismo. Independientemente de si recibió más, más golpes, que si erró más balas. O sea, al final del día lo importante era pasarse a Karaucel, en mi opinión. Así que Jesus ya se va para el capítulo 15. Y le quedan solo dos capítulos para terminar Resident Evil 4 Remake, señores. Te dan solo dos capítulos, solo le queda eh, la zona de guerra, que particularmente es complicada, o al menos a mí se me complica bastante. Yo diría que debería ser fácil, ¿eh? O sea, si yo se sabe los skips, que seguramente se lo sabes, va a ser muy fácil, en mi opinión, ¿eh? No creo que tarde sí, más de más de ocho minutos. Me voy a mojar ocho minutos en pasarse a todo el capítulo 15, ¿eh? Me voy a mojar así, pero bien, cabrón. Pero vamos a verlo. Enzo ya está saliendo dijiste? por acá. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuánto dijiste? Ocho minutos. Le voy a dar ocho minutos. Ocho minutos. Ocho minutos. Va. Vamos a hacer aquí de, de, de triquiliquis. Mira, mira, no sé si recuerdas que al principio del stream este, habíamos hecho como una pequeña sí, de hecho, predicción sí. de cuánto predicción, tiempo correcto. le iba a tomar a Jesus. Uh -huh, y, 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 y por ahora yo voy un poquito más. Bueno, a acertado. ver, yo, yo ya me fue a la mierda porque yo dije 2.54, así que bueno, pues sí, sí, sí claro, que ya, bien, ya yo ya me fue ya. la mierda. Este, yo dije 3.10. Sí, 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 por ahí. Eh, va a terminar siendo yo creo con 3.20 y pico, seguramente. Casi 330, yo diría. Y ¿eh? tal, casi. va a dar No me sorprendería que, que Sadler lo tuviera que repetir porque Sadler 5 E está muy jodido. Puede ser Sattler cosas 3, eh, tanquea mucho. Sí, 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 definitivamente. Tiene, creo que es el jefe no esquipeable con más vida del juego. El sí, jefe sí, que más creo. vida tiene es, es el verdugo. Ya en su le acaba como... de ir a Ashley. Oh, no, no, espero que haya guardado no, en no. su vez, pero no me fijé si guardó, pero espero que sí, de verdad. Ya Gis está haciendo las suyas matando enemigos desde la lejanía. Muy bien, muy bien ejecutado. Y bueno, Enzo, Enzo está pasando mal yo creo, ¿eh, Softic Enzo, Enzo, bueno, yo creo que está teniendo un poquito de, de flashbacks de Vietnam, porque esta zona muy probablemente le esté recordando a su pelea de, de la cabaña. <laughs> seguramente, seguramente. Eh, me, Ay, me, bueno. me preocupa un poquito el, el, el Enzo y el mental que pueda tener ahorita. Yo yo incluso diría que podría tomarse un pequeño descansito, no sé, ir al baño. Un sí, ir a hacer pipí, ¿no? Iba a ser... Ajá, sí, sí, exacto. a ser Fue eh, su carta triunfadora para la cabaña. De hecho, cuando regresó del baño... Se la de, pasó a la hecho, primera. de hecho, es correcto, que es correcto, sí. Si una zona se le está complicando a Enzo, vemos que un descanso le viene muy bien para poder cargar energías y seguir adelante. Este, ya Jesus está ametrallando a los señores estos, seguramente... Ah, no, mía, va, va, va a meter una granada justo cuando venga en el grupo de la derecha. Está diciendo un poquito de post-buffing No vienen, así que va a ocupar la ametralleta un momento y seguramente va a volver. Sí, uh, ocupar la metralleta en esta zona es bastante inteligente porque se ahorra balas yeah, definitivamente, y definitivamente. mata a los enemigos de manera muy, muy, muy fácil. Es correcto, es correcto. Este... Como que ya no supo muy bien dónde venían el grupo de, de, de isleños. Supongo que ya desistió de, de ir con ellos. Y le salió con, con plaga y le acaban de dar tremendo, super combo, wombo con la palanca, de la chingada. Sí, se, se está confundiendo un poquito porque sí, le sí, llegaron sí. Dos, dos isleños por la parte de arriba, uh -huh. cosa que creo que él no se esperaba. Pero bueno, no. va a ocupar ahí la ayuda de Mike para que, para que le ayude un poquito y en se encargue de Grande, Mike. Yo Muy limitaría grande los tacos Mike, eh. a Mike, sinceramente. Muy grande. Limitaría dos, sí. dos de asada. Dos de asada, eh. Dos, dos de, de asada. asada y dos de cabeza. Sí, con frijoles puercos. Con frijoles puercos. ¿Con ¿Cómo frijoles son los frijoles puercos? puercos? Frijoles puercos es como... No, ahí, ahí tú debes conocer los frijoles puercos, pero le han de decir de otra forma. Son frijoles sí, eh, yo creo que sí. fritos de fritos. Este, generalmente preparados con manteca. Ah, ok, okay, okay. No, bueno, es que yo creo que acá no le dicen de ninguna manera. Yo forma, creo que más bien son, son, son como... frijoles allá, nada más, literalmente. Sí, son o sea, frijoles, frijoles, así a seca. Sí, sí, sí. O tal vez frijoles refritos, tal Son vez. como frijoles con un tono de café muy, muy clarito. No sé si ahí te puedo dar una referencia, refritos, sí, 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 pulverizados. Sí, sí. No, o sea, bueno, los ubico, pero no, no tienen un nombre como tal. Ya entiendo, frijoles, entiendo, ya? entiendo. Aquí se le conoce como puercos por el hecho de tener manteca de cerdo, por ejemplo. ¿No? Sí, Estamos platicando de, estamos platicando de frijoles puercos cuando hay un speedrun de por medio. Cuando hay un speedrun de fondo y se está batallando bastante. Anticuas dinamitas, ¿eh? Sí, 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 pero sigue bien, ¿eh? Sigue bien, muchacho. Hay que recordar que las dinamitas duran bastante en las manos de estos güeyes. El problema es cuando, cuando se van a la mierda. Y me preocupa mucho porque las dinamitas de la, de la isla son particularmente explosivas, soft eh, sí. Tienen un rango de área sí, sí, sí. muy cabrón y una explosión muy tremenda. Jesus sí, acaba no de destruir la, la, la metralleta de que, que impedía a Mike y seguramente va a poder ir rápidamente. Ajá, adelante. Sí, sí, va, va a esquivarle. Uy, uy, acaba de recibir un golpe bastante cuida jodido de por ta, parte de este ganado. De pero ya, le acaban de abrir la puerta suficiente para poder pasar por ahí mm, sin problemas. Perfecto. Te iba a comentar que sí. no estoy seguro de si las dinamitas en la isla hacen más daño o tienen más rango de explosión que en el pueblo yo diría que no yo, pero yo estoy creo que sí, sí, bastante hacen más daño. seguro que sí es softic en algunas que partidas que he hecho el daño estoy seguro y, y también te diré que el rango de explosión también mano porque particularmente ahorita mismo donde, estás, eh, donde está Jesus una dinamita alguna vez me pilló por ahí que yo te juraría que jamás me iba a dar y eh, pues resultó darme por completo y me destruyó la vida y mira, muy curioso que Jesus ahorita mismo. Cuidado, cuidado con esa Qué isto, lanza eh. Misiles y lo logra evitar por la animación. Se estuvo A muy punto, a punto de, de darle. Sí, muy bien. Muy, muy, muy jodido. Este, me sorprende que se haya ido por la. por la. por la palanca de la izquierda. Generalmente se va por la de la derecha, no estoy seguro, pero mira, muy bien ahí, yendo por, la, por esa escalera que no se suele usar mucho, eh ocupando segadora por sí. ahí perfectamente muy bien para que lo, los enemigos no lo molesten excelente y está a punto de darle la siguiente palanca por sí, parte sí, de Enzo sí. logró Enzo. por fin pasarse la zona del laberinto local te lo agradezco bastante ya, sí ya, hora, ya se pasó el la 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 laberinto la... ya se pasó eh, este, lo, de, lo, del, y... lo del puente que le bajan de la cabeza de cabra sí felicidades por Enzo por 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 pasar esa Enzo. zona muy bien, la verdad. Está ahorita peleando contra las armaduras. eso me, me da un poco de miedo. y eso me da un poco de miedo con lanzacuetes que le uh -huh. van a dar. ¡Uy, cuidado! Casi le dan el las uy, uy, una uy, vez uy, más. Uy, Qué bueno lo que, es que no tiene, le dieron. Lo que tiene chaleco. Lo bueno, tenía, tenía, tenía. Bueno, tenía el chaleco. De el chaleco, 100%. 100%. Y, y tiene la vida casi mejorada al máximo. Correcto, o sea, correcto, los golpes correcto. que correcto. puede aguantar son muchos. Tanquea prácticamente como un miniboss. ¿eh? Sí, así es softic Ay, Dios mío. Eh, eh, eso está a punto de lograr pasarse Resident recién 4 remake en Speedrun, amigo mío. En Speedrun. Kidron, Está eh. escaneando. minutos. Yo creo que sí, en menos de tres horas y media se lo pasa, 100%. Sí, yo diría que sí. ¿eh? Aquí el eh, truco yo, yo es no cagarla con Sattler, no reiniciar con Sattler para poder este, cumplir con ese tiempo. Claro, claro, claro. Podemos hacer tal vez un pequeño juego en el chat. Ustedes eh, díganos, ¿qué, ¿qué opinan? Me gustaría, eh, ¿Cuánto me tiempo creen que, eh, que se lo pasa Jesus? Intenten ser lo más precisos posibles. No sí. sé, tres horas y veinticinco minutos. A quien le dé, le, voy, le mando al DM una foto del dick pic de Softy, ¿eh? Va. Eh, esto no estaba consensuado, bah. pero ok. No, no, no. Es que es el Hype Softick. Lo siento, no puedo evitarlo. Es, es parte del ¿no? Perdóname por ser, por ser como soy baby. Este... O sea, <laughs> Enzo es que está peleando en... contra, las, contra los caballeros. Parece que ya está en la última ronda. Me parece ser, puede ser, ¿no? Softy, ya hay como cuatro caballeros por ahí, que haber visto tres. No sé por pero qué conté como cuatro, yo, yo diría eh. Pero eran tres. Ya es hora de tirar una flash, Y es que las tiene, ¿eh? No mm, se va a esperar pero, pero... a destruir esa plaga última. Yo también lo haría, la verdad. Me la jugaría por lo menos para intentarlo. Y ya se quedó sin munición de rifle, ¿eh? también te digo. Sí, vemos aquí que Schwartz está un poquito eh, salida de la realidad porque dice que Jesus lo va a pasar en dos horas y 15 minutos. <laughs> Schwartz, por favor. El rey nos dice Schwarz. 3.35. Eh, Nachito en 3.34. Ok, bien ahí. Ángela en tu chat dice que 3.31. Muy bien. Lo veo bastante. Me encanta cómo eh, tú estás leyendo mi chat y yo no estoy leyendo mi chat. A ver, amigos, por, su eh, por cierto, tengo que comentar. Yo no puedo leer mi chat porque o sea, ahorita no tengo acceso al OBS porque por cuestiones de, de cosas que desconozco tuve que poner en mis dos pantallas el stream de Enzo en una y el stream de de, de ellos en la otra entonces no puedo leer el chat ah, porque no está leyendo una razón, mierda del chat no estaba leyendo una mierda del chat por eso o sea estoy con las dos pantallas yo, yo, no, puedo... no sé ni siquiera yo, si se está viendo mi stream <laughs> así te lo digo yo, yo este, te spoileo algo yo estaba ahorita platicando con tu chat está muy bien está muy bien <laughs> me, que bueno menos estaba mal, mandando mensajes menos mal Softik te lo agradezco mucho por estar viendo mi chat creo que Softik debería quedarse con mi chat sinceramente que lo padrine sí, yo, yo, yo me quedo con los dos ¿eh? me parece Bien. Softtick es papá, soltero y luchón. Estoy enamorado de dos chats. ¿Estás enamorado de mi chat? ¿Te estás mal de la cabeza entonces? Chats? ¿Eh? Como, si, si te enamoraste no, no, no. de mi chat, estás Como, mal de la cabeza, amigo mío. No, estoy haciendo referencia al, al Maluma, ¿eh? Estoy enamorado ah, de dos chats. De, de do, dos chats, de dos. De cuatro babies. De cuatro babies. Cuatro babies. ¿Al, sí, sí, ¿tú, sí. ¿tú, ¿tú ¿Alguna no te ha pasado de esos softticks de que estás enamorado de cuatro babies? No, jamás, jamás. Yo estaba enamorado cuatro veces al mismo tiempo. Uy, cuidado que Jesús acaba de cargar la partida porque no le salió como esperaba esa estrategia. No le salió la estrategia, ¿eh? No le salió. Mira, nos comenta Samuel. Samuel nos pregunta que si somos amigos. No, Samuel, no somos amigos. No, de hecho Softy que me caga la madre, la verdad. Nos caemos muy mal lo hacemos todo por el show nada más por es el correcto. show y por el dinero es correcto el dinero. el dinero es lo más importante aquí estamos ganando millones amigos evidentemente en esos directos sí, el dinero aquí de hecho después de el este directo muy es probablemente dinero. vamos a ir de viaje sí cada quien por su lado porque sí, sí, evidentemente es mal sí correcto uh -huh. pero pues nada sí efectivamente. un saludo a Ángela también que me dice que, que relato muy bien de hecho ahorita ahorita leí a un bien. Aún no recuerdo exactamente quién era, pero me dijo que estábamos relatando muy bien y que parecía eh, un comentario de NFL. Oye, está muy guapo eso que nos digan, porque la verdad es mi primera we, vez Softic haciendo esto. Bonito, y mira, mira, y eso es cómo está ahí qué llevando bonito. con los escopetazos a, para, para poder pasar esa zona. Lo hizo muy bien. Creo que se dio por vencido en el primer disparo y decidió seguir adelante. Y creo que claro, fue un utilizó, utilizó el tema de, del HP de los soldados, que recordemos que en, en, este, en la zona de la isla los soldados comienzan a taquear mucho. Correcto. Entonces aprovechó que la escopeta lanza a los, a los soldados para, para que estuvieran en el rango justo de la torreta y que él pudiera pasarte a largo así es, correcto Softik Enzo eh, ya por fin se pudo pasar la parte de, 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 de las armaduras, eh, parece que ya va a terminar el capítulo bueno, casi, le falta la sesión de Ashley, ¿no? pero casi ya va a terminar el capítulo 9, eh, lo cual es bueno Enzo yo creo que va a terminar siendo un yo diría que unas unas 5 horas y media le hecho, eh Softik uy, sí la verdad yo le he hecho es que unas 5 sí, eh. horas y media y tal vez un poco más, no lo sé Así que Enzo, más, pues sí, bah, me, me sale no, mal por Enzo. Miedo. Estoy seguro Soy que si, si, si hubiera tenido la, la oportunidad de prepararse, lo mejor hubiera dado un gran desempeño. Sí, hubiera eh, dado un show muchísimo mejor del que dio. Sí, 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 yo, sí, sí, sí. Eh, yo creo que estaría bien que se hiciese el tiempo de, de S+. Yo creo que estaría bien. Ese sí, tiempo, ya con eh. eso yo creo que nos podemos dar por bien servidos. Y aunque no lo haga, también me estoy, yo, yo por bien servido, también te digo, Softik. Sí, no, a ver, el hecho de que Enzo haya llegado hasta esta parte. Sí, de... evidentemente. La ronda número 3, la ronda, ronda es, número 3 ya es un mérito completo. Que a ver, desde aquí eh, vamos a ser sinceros, nadie esperaba que eso llegara, de hecho no, ni siquiera él. es que no, la verdad eh, es que y no. Y no por no porque duramos de su de su habilidad, sino porque no sabíamos nada sobre él. Correcto. No sabíamos bien cómo jugaba, no sabíamos si lo iba a hacer muy bien, cuántas horas tenía en ninguno de los dos juegos y desarrolló un, un desempeño bastante sí, gratuita, sí, sí. sobre todo en el original, a la hora del randomizer. Me gustó mucho ver jugar a Enzo. Yo ya quiero ver a Enzo mañana en el original porque estoy seguro, o sea, de verdad, por lo que yo ya vi ayer y por lo que vimos todos ayer, Enzo sí que domina muy bien el original. Estoy seguro que ahí sí que va a tener una, 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 un dominio mucho más elaborado en cuanto a estrategias y en cuanto a velocidad, estoy seguro. Así que ya lo no quiero ver mañana. Eh, y bueno, el remake, pues oye... Eh, es lo que comentamos hace poco. Fue un juego que acaba de salir hace, hace nada, hace, hace, hace meses. Es normal que no lo podamos dominar. El otro ya lleva pues pinches casi 20 años en el mercado. Sí, sí tiene prácticamente una estrada del Resident Evil 4 original. O sea, imagínate nada más. Sí, claro, así que es normal. Eh, sin embargo, Benzo ya casi se va encaminando para ir con Ashley. Estaba visitando una, una última vez seguramente para guardar, diría yo. Eh, efectivamente, así lo es. Muy bien. Y Jesus ya está terminando el capítulo 15. Está... Entrando al laboratorio de Luis ahí con Ashley en brazos, ojalá ser Lion ahora mismo, también te digo. Ojalá. ¿Te gustaría quitarle no, no, el parásito no, no, ojalá, o yo Ashley creo que ojalá, o meterle ojalá el parásito ser ¿Sí? no, 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 ojalá ser Ashley. No, bueno, también. Cualquiera de los dos, yo, yo, yo me doy por bien servido, ¿eh? también te digo. Pero sí, ¿a ti te gustaría sí, sí, quitar, sí. quitarle el parásito a Ashley o ponérselo? Yo creo que estoy bastante comprometido con esta respuesta y vamos a comentar la partida de Enzo, que está a punto de llegar con Ashley para controlarla y poder pasar las armaduras. ¿eh? Mira, Softic tú evades muy bien los comentarios también, como Jesus evade en el speedrun. eh, Ahí los ataques como que Jesus le que se evade, evade sí. y los ataques que sí. le dan en el speedrun. Sí, ¿eh? sí, sí. Muy buena evasión de tu parte, Softic, Muy bien ahí. Eh, Jesus, eh, Jesus ya está en el capítulo 16. Está a punto de terminar el 4 remake speedrun imposible del rey del reto. Impresionante. Imposible. Está a punto de... Llegar contra Sadler. Sí. Y me da mucho, mucho, sí, mucho, sí, mucha sí. curiosidad saber cómo lo va a hacer. Sí, también te digo, Softic imposible. Um, es nada más el nombre, ¿eh? resultó ser muy posible para Jesus. Eh, incluso él, 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 él cuando anunciamos los, los retos, sí que fue crítico al aspecto de que eh, estamos meneándole con el, la economía. Y pues es que, mira, ni siquiera se, se llegó a ver. Sí. O sea, yo no llegué a ver en ningún sí. punto que Jesus tuviera en problemas por el tema de, de no tener pesetas. Yo creo que Jesus se desempeñó bastante bien, sí, supo sí, sí. adaptarse muy bien a todos los subretos y las condiciones que le, que le pusimos y el desempeño que hizo fue fue, fue magistral, eh. Es fenomenal. Está teniendo muy buen tiempo es fenomenal. a pesar de a pesar de, de todos los resets que hizo, a pesar de las muertes que tuvo, a pesar de los, de los subretos y condiciones, está muy bien, eh, está muy bien. Softy, me encantaría ver cómo Jesus se hace recibe el 4 de mec en menos de 3 horas y media me encantaría me fascinaría oh, yeah, sí. también, me, me, me deja hipearme de maneras indescriptibles y bueno por su lado Enzo está ya con Ashley dándole la amanecida del reloj para que haga uh, 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 y que salga ya Ashley por ahí para poderlo pasar rápidamente este mira Jesus acaba de ocupar una granada para hacer lo más rápido posible también esa sección está matando a los a los bueyes estos no entiendo por qué si no recuperó recursos creo que se lo pudo haber ahorrado seguramente pero bueno está bien ya se lo puede permitir sí, se ahorrado, no pasa nada ¿eh? yo creo que también ya siendo la parte final no, sí ya no puede ir más me sobrado me... más sobrado definitivamente mucho mucho más sobrado ¿eh? leí ahorita un comentario aquí de, de, de mi mod Nachito que se la jugó y dijo mañana en el original se lo pasa en un minuto 43 y Minutos, o sea, no una mira, hora 43 minutos, perdón. Ah, sí, sí, yo minuto 43, a la mamá, sí, se la jugó un chingo. No, Jesus, una hora Jesus 43, minutos. Que una 43, o sea, hasta, hasta sabe decirlo espe específico el 43. Me gustó mucho. Yo diría mucho. que tal vez, Jesús en menos de dos horas, el original podría pasárselo pero a ver, yo sí, diría claro, que entre una hora cincuenta sí, y claro. dos horas. todavía no está teniendo en la balanza que mañana también van a haber otros retos para el 4 original sí, que van claro, a ser claro. van a Jesus, ser diferentes bueno algunos sí que se van a repetir no vamos a decirles cuáles hasta mañana pero algunos sí que van a ser diferentes ¿eh? así que no va a ser exactamente lo mismo habrá que ver si eso los jode más en el, en el original pero bueno ya veremos dijo el ciego y mira justo Jesús acaba de comprar la mejora máxima del rifle muy acertada la verdad esa mejora máxima muy acertada, como supuesto, debe de ser este, en esta zona ya no hay razón para escatimar en ningún tipo de gasto. Es el jefe final. Todo lo que puedas mejorar al máximo. Y en su acaba así, de morir con así. Ashley. Soft Enzo acaba de morir con Ash, no creo que fue justo en, en, el, sí. en el, la armadura que comentamos, ¿o no? No, 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 de hecho estaba en la, este, tintineando lo, los, los platitos estos de los animales para poder pasar a recoger el emblema de Salazar, y ese cuando me parece que una cuchillada lo destruyó por completo a nuestro querido Enzo. Madre mía, Enzo, ah, tú puedes, mira, tú puedes, hasta aquí. Se nota que damos... en esta parte no la tiene muy dominada. No, 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 no. Defin o sea, definitivamente no, eh, no pasa nada al final del día o sea no no puedo enfatizar lo suficiente que es normal que Enzo no domine esta parte porque no tuvo tiempo ni siquiera de ver estrategias de speedrun así que es normal Sí, es normal, es completamente normal. Aparte, le dimos un solo día para practicar. Sí, hecho, sí, sí, a, terrible. De ayer, hecho, ayer nos comentó que si el, el Speedrun iba a comenzar mañana, sábado, porque él creyó que le, que le íbamos a dar un día. Claro, claro, o sea, un día para o sea digamos que esa era la idea, de hecho, inicialmente, pero ya que sí. Enzo, tú, o sea, no pudo hacer la ronda desde el miércoles, como tenemos este establecido, tuvimos que hacerla el jueves y, por lo tanto, ya no nos dio tiempo de darles ese, ese día que yo quería te, que, que tuvieran todos los participantes para poder part, este practicar, aunque sea un poquito el Speedrun, es lo que yo quería, sí, que, bueno, sí, no sé sí. el por la culata Dita. pero bueno, pues ni modo tal vez ajá, no, salió, no salió mal el tiro por el tema de que tuvimos que aplazar el evento claro, un día claro, claro. y sí bueno sí sí se, jodió, se jodió bastante ahí este soft también tengo una cosa también tengo que ser sincero este, porque tampoco podemos ser los malos de la película de decir Ay, pues es que le dimos un poco de tiempo a ver el evento se vea puesto desde hace ya dos meses eh, sí. Todo el mundo tuvo tiempo de practicar Jesus fue el único que practicó speedrun, así que yo veo Evidente la superioridad de Jesus Es, es por eso que él está, él está bueno ahora mismo Porque practicó mucho antes de la competencia Porque él sí lo tomó muy en serio Creo que nadie sí. practicó speedrun, mi querido Softik nadie, bueno, eh, nadie lo practicó Así que pues, esa fue nuestra culpa Porque digamos que no consideramos Que tal vez podríamos llegar a alguno de nosotros En la ronda número 3, y claro, hasta que ya estamos En la ronda número 3, ya decimos, ah pues Debí haber practicado pues, Ajá, pues debí haber practicado ¿eh? estamos obviando un poquito el gameplay de Jesus y vemos que ya logró, de, sí, de hecho. ya logró quitarle los dos ojos a la primera fase de Sadler. Correcto. Vamos a Recibió ver si le dio suficiente daño golpes. como para que empiece a vomitar ya Sadler. Imagino que, que ahí sí. también va, va a empezar a darle tíos por el rifle. Y yo creo que vamos a tener que enfocar ya nuestra atención por completo a Jesus porque está a punto de terminar. Está a, está a punto de terminar, pero eh, logra, logra romperle uno de los ojos suficiente Perfecto. como para que se quede tirado en esa zona Y, no, y está matando no a los novistadores por ahí desde la lejanía con balas de pistola sin poder Con balas de pistola sin, sin, sin HUD ¿No? o sea, verdad es una bestia esto, eh o sea, este, Me gusta este mucho señor, que use este, el cursor para e identificar dónde está la mira. Y mira cómo está. Es, es una gran maestría que esté disparando desde, desde, tan, desde tan lejos. tan este lejos, ¿eh? Hay, recordar también, hay que recordar también que la Blacktail tiene un bloom bastante reducido. Sí, es, muy, es, es, muy es muy precisa. Es muy precisa la, 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 la bendita Blacktail, motherfucker. Este, Black está muy cerca ahora mismo, Sadler, de, de Jesus. Creo que no, no está disfrutando que esté tan cerca. Más que nada no. porque no tiene arma de corta distancia. La, la escopeta la vendió en, en pro de tener este, suficiente Más dinero, dinero ¿no? para, para poder mejorar la Killer 7 y principalmente la, el rifle. Pero mira, claro, aquí vemos que está no utilizando es el rifle para poder reventar los ojos a, a Sadler. Uf, lo hizo de eh, increíble. también está optando por primero matar a los novizadores, porque son bastante tocapelotas. Pero sí, sí, eh, sí. En, en esta zona Opa. ya está a punto. Yo creo que ya no le queda mucho, ¿eh? Yo creo que sí, uno o máximo que dos ciclos cerca, ¿eh? van a ser suficientes. Uy, mira que ni siquiera un ciclo, eh, un ciclo entero, ¿eh? Pero sí acaba de recibir un coletazo muy importante. Acaba de recibir un coletazo por parte de Sadler, pero todavía tiene tres. Tiene eh, curaciones curas de, máximas, de sobra. Eh. Jesús se lo va a pasar ya mismo, ¿eh? Sí, además las cajas también le sueltan hierbas. Yo creo que hay eh, curas Cuidado. de sobra. uy, acaba de reventar un ojo perfecto, increíble. Aquí sabe, Ahora sí ya se va a poner juguetón. a vomitar Sattler. Uy, le acaba de caer literalmente sí, justo, en toda la cara. Justo en donde no tenía que caer Sattler, lo justo hace. donde no tenía que caer, ¿eh? Hijo de su puta madre. <laughs> Como siempre, eh. A estos jefes les encanta trolear y hacer sí, cosas. Mira, que mira, no mira. Increíble cómo está reventando los ojos, eh. Está reventando todos no los reventa ojos. ojos. Y eso hizo que ni siquiera hiciera animación de vómito. Y estoy seguro que ya en este se la va a pasar. Es que me, me juego lo que quieras, baby. Mejor lo que quieras que se la va a pasar ya mismo. Yo creo que sí, Ya está, ¿no? sí. Un, un par de disparos más en la boca. Uy, no, creo que no alcanzó a darle. Todavía al, no, alcan alcanzó a cerrar. Es la que que es increíble cuánta vida tiene este enemigo, eh. Sadler tiene un montón de vida. qué okay, ya, ya! está, listo, por fin, muy listo, bien. Listo, listo, si el listo. El dragón listo. se va a pasar este juego en menos de tres horas y media Softic y yo no puedo contener mi, mi emoción de tres y mi horas alegría, y media. ¿eh? Menos de tres horas a ver, y recordemos media. que todavía queda la zona del jet ski. Claro, 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 pero que, a ver, si, no, Jesus, o sea, si si Jesus se pone troll. <laughs> Jesus puede... solo sería por trolear, ¿eh? No por otra cosa. Sí, sería sería por trolear, eh, sería solo a por, a por trolear. Pero... pregunta tú crees que vaya a guardar? antes de, de, de subirse a la, a la moto. Yo lo haría. Yo también lo haría, pero no sé. Bueno no Jesús así, no sé. Jesús no, no sé, sé. Yo lo, lo, lo veo si, bastante complicado. No, ¿eh? Anda como menciona Ángela por aquí Jesús anda modo sexo. Modo sexo. Modo, 100 di, 100 modo diablo y sí. es verdad. Y mira qué rápido se acaba de hacer disparando con el rifle para acelerar el proceso de obtención de, de lanzacohetes y es que definitivamente Jesús el dragón se va a pasar el juego en menos de tres horas y media. Yo Me creo que se va a pasar en tres, en, en tres horas con 28 y algo, y algo más. Si te hubiera que adivinar. Sí le quedan un par de minutos nada más. O no jet no. O no, ¿O va a ser en tres en 327 con algunos segundos. Mira si sí guardo, si sí guardo, si sí guardo. Guardo como Dios manda, como tiene que ser, muy bien. Los guardados cuando está guardando pues no le quita nada, así que yo creo que es mejor prevenir que lamentar en ese sentido. Claro, claro, cuando guarda y se mete a los menús, el tiempo se claro, pausa. Tiempo Entonces, pausa. yo creo que en ese caso lo mejor siempre es guardar. Sí. Yo, no, yo no veo razón para no hacerlo. Sí, lag. sí, sí. Softy, quiero aprovechar para mencionar que Enzo, ahorita que, que Jesus está. Este... Uy, cuidado, que se le va un poquito de lag. No sé si es mi internet o qué, pero ahorita se fue un poquito de lag, la mierda. Creo que sí, creo que sí se, se pausa un poquito. Okay, se se está un pausando poquito. un poquito de Jesús, ¿Te imaginas que se va el stream por completo? Eso, eso nos dejaría con un con no, Jesús en la boca, ¿eh? Imagínate. No, 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 no horrible, no, horrible. No puede ser. Ni, no, no, no digas eso porque somos no muy. Puede dados ser. A sí, nosotros somos muy. Mentira, este, toco madera. Este, estoy, mi, mi escritorio está hecho de madera, así que estoy tocando madera ahora mismo. Porque toco madera mi, eh, mi escritorio está hecho de madera. Esperemos que Jesus es pueda recuperar el stream. No sabemos qué está pasando. No yo estoy oh. viendo. Jesus. Yo estoy okay, viendo a Jesus. Ok, perfecto, 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 perfecto. En perfecto. mi stream se está viendo por si acaso. <laughs> ok, pero ya, 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 ya recuperó. Ya recuperó, sí, sí. Okay, Ahorita está ya a punto de subirse al jet ski y ya se subió. Ok, perfecto. Entonces va mal mi internet. Vamos a bajar un poquito la calidad, tal vez. Mi internet no está soportando ahora mismo. Gracias. Muy probablemente. Gracias muy probablemente. Tenía los dos streams a 4K. Ya él está reproduciendo si en 4K el. Ah, no, en no es internet. lo ideal. No es lo ideal, mi querido Softic. Yo me perdí un poquito. Voy a ver si lo puedo adelantar. Y efectivamente lo adelanté. Ya vemos a Gis sí. el dragón tomando la delantera por completo y arrasando esa, esa sección. Lo va a lograr en menos ¿3 de 3.28, estoy seguro. 3.28 dirías. Yo, yo creo, creo que sí. ¿eh? Es que sí. no. Yo he yo, yo puesto que va a ser 3.27 con 50 y pico segundos, Softic. Estoy, 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 dispuesto, estoy dispuesto a jugármela. Yo diría que. Cuarenta y tantos, yo te digo, ¿eh? Ok, vamos a verlo, vamos a verlo. Dice el dragón vamos está a, ver, a punto a de terminar recién el 4 remake imposible en el Rey del Reto. Es impresionante. Estás, hace una pirueta ahí de pijín. De pijín. De uy, uy, uy. A ver, ¿cuántos segundos le quedan? Le quedan tres segundos y va a ser en menos de 328, de diría, ¿eh? Estoy casi. 328, sí, seguro. yo creo que 328 a 100%. Vamos a verlo. Y esa es esa otra pirueta. Soy muy fan, yo no sé cómo hacer esas piruetas, la verdad. Me da no miedo me acuerdo, incluso hacer que, una, porque siento que, 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 que si la hago no voy gatillos. a la mierda. Interesante ah, la si no estoy tíos, mal. De Sante muy bien. Okay, creo, perfecto. ¿no? Creo, no sé si alguien me puede comentar, si alguien me puede corregir por aquí por el chat. Mira, tú estabas mucho más cerca que yo y de hecho es posible. ¿Y eso es el dragón ¿Es se va a hacer. No, se va para 3.28, se va para 3.28, definitivamente. Se va para 3.28 con dos segundos y punto ochenta y cinco. Madre mía, qué partida sacamos de ver. Soft muy bien. Ay, okay, ay, 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 ay. Santa bien, Madre de Cristo. Muy bien, muy bien, muy bien. En medio de tres hermano. horas y media, Resident el 4, Remake, Speedrun. Imposible. Hay que tomar en cuenta que seguramente a Jesus le hubiera tomado menos tiempo en condiciones ideales, sin necesidad de que hubiera sus retos o condiciones. Eh. Hizo una ¿Puedo decir partida algo? magistral, por supuesto que sí. <laughs> adelante, el podium es tuyo, adelante. Aplausos ayer, todos en el chat, por favor, ayer para Jesús. Eh, me puse a practicar un ratito como lo hace remember de todas las stracks. Ajá. Y hice este 3 horas 23. Uh, ok. ¿Ustedes 3 saben horas bien? 23. Ajá. Y ustedes y si... recuerden que mi PB es de dos horas con 28, 23 algo así. Claro, claro, sí. claro. Hiciste una sí. hora más que lo de tu PB. Ajá. Pero ayer, como estaba haciendo Remember de las estrategias, te dice casi, 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 todo mal y ya estaba preocupado por eso. No, está bien. Y Yo ahora es como bien. siete minutos más del, de la práctica de ayer. O sea, se siente bien. La práctica sí, de ayer, que no. fue, sí. hay que recalcar que fue sin subretos. Sí, 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 sí señores. Eh. Muy bien, la verdad. Hay que tomar en cuenta que hay muchos minutos que se pudo haber ahorrado, por, lo, por ejemplo, si tuviera Rockets, me, me por mor, ejemplo, si tuviera hierbas. Te <ríe> algunas <ríe> veces. Sí. Si tuviera si tuviera más dinero en su partida, probablemente hubiera tenido las mejoras eh, más rápido. Así que, bueno, eh, o sea, yo creo que fue una, una partida magistral, Jesús el Dragón, demostrando claro, claro, lo que claro. es habilidad pura y dura, señores. Muy bien, muy bien. Jesús, ¿cómo te sientes ya habiendo terminado el primer speedrun? Quiero comer. Tengo <laughs> hambre. <laughs> <laughs> Quiero comer. No, dale, Quiero Jesus, comer. Dale, dale, dale. Sí, definitivamente vale la pena comer. Ahora mismo, te lo mereces, Jesús. Me yo comí. Porque uh -huh. me va a doler el estómago. Claro, claro, claro. claro. Sí, claro. Sí, sí. Sí. sí, claro. Muy bien ahí. Este, ¿Haciendo estrategias de speedrun en la vida real? para que le vaya bien el juego y que no tenga ningún Así problema es, mental. Es y sí, sí, literalmente. Eh, wow, yo estoy muy emocionado ahora mismo, Soft Jesus. Eh, acabamos de presenciar algo muy bonito, muy interesante. Eh, aprendí mucho en el, en, en, en el speedrun de Jesus. algunas estrategias que son gustó, fuera de lo común incluso. Me gustó bastante. Este, íbamos a comentar algo con Jesus, el tema del de skip de Krauser. O sea, obviamente sabemos cómo funciona, pero no sabemos Ajá. por qué. No sé si tú sabes explicarnos, o sea, sabrías explicarnos cómo es que funciona. No, es que sabes, eso? sabes, que me puede ayudar con eso es el Missing. Claro, claro, claro. claro. Aquí la teoría el que missing. yo tenía es por el tema de que las animaciones son in-game. Tal vez este, la sí, animación que está tomando sí, claro. Krauser por ahí no le permite moverse de alguna forma y se queda ahí estancado. Sí, a mí lo que me da mucha curiosidad es saber cómo se descubrió eso. Claro. claro eso es una claro, cosa bastante claro. curiosa. Otra pregunta que yo tenía específicamente, Jesus: este, ¿por qué cuando guardabas volviese a cargar partida? O oh, sí, eh, la zona de las minas. El... Ah, por ejemplo, Luis como que se teletransporta dentro del vagón. Ah, ok, entiendo. Ah, okay. entiendo Luis entiendo, se transporta dentro entiendo, del vagón por si alguien no lo logró escuchar bien, <laughs> porque Luis sí, claro, está, está disfrutando. Sí, okay, ahora no, mismo. no, no, este, de hecho, si quieres, tómate cinco minutos para comer, para aliviarte, para respirar. Y si quieres, te vienes de vuelta sí. para poder este platicar un poco sobre tu partida. Mientras vemos a Enzo Lux, ¿cómo va? Ya va con los garradores, que bueno, Enzo Lux, lamentablemente lo tuvimos que dejar un poquito de lado. Pero es que nos tenemos que concentrar por completo en la última en el último momento de Jesus y el dragón. Sí, 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 este... ya eran los últimos momentos de Jesus. Y... Sí, así que era Vaya, necesitaba un poquito de prioridad por parte de nosotros. Sí, pero sí, que Enzo es, eh, ya logró Eso... matar al, al garrador con armadura. Lo cual mm -hmm. está muy en bien. Enzo, me da que este capítulo lo ha he hecho muy bien. no vistadores yo lo vi que se movió bastante correcto, bastante sí, bien. Sí, eh, no lo estuve comentando, pero sí lo he estado viendo porque tengo uh -huh. ambos streams aquí prendidos. Sí, sí, señor. Y eh, Enzo utilizó la estrategia que yo mencioné al principio, la de utilizar granadas pesadas y granadas pequeñas. No le salió del todo bien, pero sí logró dejar a los garradores a muy uy, poca vida. Uy, y uy. y Moralito la... acaba de donar, también te digo, que no sé si Jesús lo mencionó, pero acaba de donarle a Jesús. 40 mil pesos colombianos, que eso es como, no sé, sí, por de 10 dólares. Monalito acaba de yo, yo, también e encima regalar 5 usuarios. Gracias, grande Monarito, como siempre, apoyando gracias, a la comunidad bro. de Brasil. Oh, dando un beso, por ser tan como eres, y mi rey. También hay que Muchas mencionar gracias. que Elber agradece las donaciones que le hacen a otros canales, pero las suyas las ignoro. Por pendejo, por completo. acabo de chingarme el stream de eso, vale verga. Oye, es que claro, yo no he podido ver si tengo donaciones o no, de verdad, una disculpa. Es que soy una mierda de streamer, no soy, soy horrible, güey, soy horrible. Las vidas las ignora. Güey, no sé, se... ay, güey, te quiero no soy una mierda, perdón. <laughs> yo te pido perdón, güey, por ser una mierda. No, ver, no, no, tranquilo, tranquilo. No, no, nada. no, terrible, o sea, a ver, es que yo no supe si, si había donaciones o no, señores, de verdad, disculpa, una disculpa, güey. <laughs> claro, ahorita, ahorita, que, ahorita que Softix <laughs> mencionó eso, dije, ay, verga, y si me hiciera me si algo. No, no. no, no. Bueno, a ver, yo, yo estoy dependiendo un poquito de tu chat y estuvo tranquilo en ese sentido. Pero nada, ah, así no, de que no, 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 pero nada No, no, por ejemplo típico, ¿no? Sí. A ver, sí, sí, si sí, alguien donó, aunque sea un peso, yo, pues me gusta agradecerlo, claro. Ay, vale madres. Soy una mierda de streamer, pero bueno. Esto, para eh, esto necesito una, 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 pantalla, una pantalla triple, ¿eh, Softik? Una pantalla una triple Una pantalla bueno. triple. Es que, ¿sabes qué me estaba pasando? Como, estaba. No, este, sí, estaba cerrando yo el, 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 el este. Estaba poniendo ambos youtubes, pero no sé por qué cuando salía, o sea, cuando ponía youtube en una pantalla, se me cerraba la otra. Entonces tuve que poner las, los dos youtubes ahí, la transmisión de Enzo y la transmisión de, de Jesus en ambas pantallas, porque pues yo no sé muy bien cómo funciona eso, para que no se no. me fueran a pausar. Por eso me estaba pausando en el inicio con Jesus, de hecho. Con razón. Así con que tuve razón. que darle a ver, espérame, prioridad a verlo da, antes que, que, da, dame, dame que, que, un minutito, que todo más. un minuto. Es que me sí. está marcando. Que Marque, te marquen bien, así es, sí, muy bien, amigos. este Pues ahí lo tenemos, amigos. Eh, si alguien donó, bueno, me dicen que donó a alguien, pero quien haya donado, que se haga presente para poderlo agradecer en, en forma. Stream siempre en decadencia, efectivamente, señores. No olviden que este stream va de ascendencia a decadencia. Es así como funciona. este Si alguien donó, de verdad. Le mando un besote. No sé quién fue. Si alguien me puede decir quiénes fueron los que donaron para que pueda agradecerlo bien, bien, bien. Y si no, pues luego lo veo en, en off stream y luego lo agradezco. <laughs> Soy la mierda. Ok, chicos, me dice speedrun de la comida. <laughs> no, 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 pero no, 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 pero. No, pero no, pumao. igual cuidado, es que no. Cuidado la indigestión. No, eh, no, sí, no, tranquilo, la digestión. No, digestión. Tranquilo que Sí. No, sí lo disfruté. Era eh, pastel mexicano. Pastel ¿Pam, pam. mexicano. ¿Cómo se pone ¿Pastel una... mexicano? Es una... Tiene tacos. Yo soy mexicano no, 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 y no, no. no conozco qué es el pastel mexicano, ¿eh? Es una mortadela que tiene... Esto que, ¿Lo que comen que pica, güey? ¿Pero lo que pica ¿Jalopeños? feo? ¿Habaneros? Sí, sí, sí. Ah, ajá. Que tienen pedacitos así en la mortadela. Ok. Qué Pero rico. es un pastel, ¿Pastel que pica. ¿Pastel mexicano? Sí, sí, búscalo. Pastel mexicano, mortadela. Pastel mexicano, Lo voy a buscar una. Bueno, pero eso es lo típico, es lo típico de que nosotros también le ponemos nombres de, por ejemplo, papas francesas. Sí, Francia no tiene ni idea de qué significa eso. Sí, letra. ¿Qué coño está? Es pastel de carne mexicano tipo 1, juris. Bueno, tipo 1. Sí, de juris, del juris. Sí, es riquísimo. Del juris. Tipo 1, eh. Tipo, uno, versión ¿cuál es uno, el tipo 2. Laga guadaña. Sí, 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 literalmente. Es como el enemigo de Resident Evil Variación XD. Muy interesante. Ah, sí. Pastel mexicano tipo 1, wow, variación wow, wow, X. Wow, wow, wow. Interesante. Acabo de <laughs> Y ahí Enzo justo acaba de morir. No va a tener que reiniciar todo desde los novistadores. No, Ay, hasta no los lo novis No puedes Sí. Díganle a Enzo que puede guardar cuando sea. No, sí, claro. O sea, sí, es evidentemente se puede guardar, pero seguramente, o sea, él, él no regresó después de los garradores, Y claro. Oh, ah, okay. eso, eso. Alguna Santo, pregunta Dios porque Santo. hice muchas extracts incluso nuevas que aprendí sí, en sí, la última sí. semana. Yo, de yo, hecho, lo vi, eh, yo lo vi. De hecho, un momento, Softic. Eh, me gustaría que si alguien tiene una pregunta en el chat la ponga ahora mismo para poderlas, este, responder prácticamente. Eh, ¿Puedo de tu, preguntas. Tu stream? En mi... Ajá. Sí, evidentemente okay. puedes, evidentemente. Este, ¿Sí, sí? yo. A ver, preguntas, preguntas. Soft. Y sí, claro, tenía yo que, bastantes, pero ya se me vi, Creo que vi una con los dos garradores, que no optaste por la típica estrategia de, de granadas pesadas y granadas chiquita sino que utilizaste... No me daba. Eh, sí, es, es, yo, es, lo claro. que pensé, es lo que pensé, que no tenía los recursos necesarios como para hacer esta estrategia. A ver, eh, la estrategia es... Eh, tirar a los enemigos al piso... Tiras una granada para activar los garradores uh -huh, ajá. y luego de activar los garradores le pegas al que no tiene protección, le pegas dos disparos, luego tiras una flash, porque el otro todavía se sigue liberando. Ahí no, este, incluso ciegas a los a los, ¿cómo es? A los garradores. Pero qué ciegas pasa. A los, a, los eh, digo, raro. O sea, a los garradores se ciega. No, bueno, lo que pasa es que son, en son el, el R4, ¿no? sí, en el R4 remake funciona como cegadora aturdidora. Ajá, como Aturriega, no como Segadora, sí, sí claro. Sí, no, no como una Segadora, o sea, tiene esa doble uh -huh. función que está muchísimo mejor. Está sí, Aturriega más... y Ciega, eso está mucho más roto. Uh -huh. Por ejemplo, en el castillo hice un skip del Garrador. También usé Segadora, por lo Usa mismo. El Segadora, es claro, verdad. sí, sí, es sí. Verdad. De es hecho, no, ¿no lo es vi, es, esa, esa es nueva. ¿Esa nueva? Creo que no la vi, ¿eh? Es nueva o sea, para mí. Ah, ok, ah, ok, ok. okay, okay. Claro. Para mí es nueva. Sí, porque porque yo, lo que yo optaba era por matarlo, pero... Eh, a ver, un berilero rojo que podía conseguir luego, luego, luego con menos recursos. Pues, claro, claro, entiendo eso. Eh, de sí. hecho, Enzo sí optó por matarlo. De hecho, Enzo. Eh, eh, Enzo, ha Enzo hecho... hizo una estrategia bastante 200 IQ, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha hecho decisiones muy muy interesantes dentro de la partida. El, el problema de Enzo, te, te ponemos un poquito como en, en el loop. Eh, él, él fue uh -huh. en decadencia desde la, la batalla de, de lago. Él murió por lo menos sí. unas 3-4 veces y tuvo que reiniciar capítulo en una de esas. De hecho, capítulo en eh, desde ahí, uno de los problemas fundamentales de Enzo fue no lutear en el capítulo 4, prácticamente nada, uh -huh. simplemente fue por las cabezas y se, fue, y se fue para el gigante. Eso se vio bastante en, en, el, en, el, en el, la falta de daño que tenía contra el gigante, y de hecho tuvo que repetir muchas veces esa parte, sin saber si tenía que mejor equiparse la escopeta o si tenía que equiparse el rifle, etcétera Y de ahí, eh, el pueblo en sí fue en decadencia para Enzo, lamentablemente. El daño no le estaba entregando, y más que nada los recursos, casi no tenía balas, casi no tenía curaciones. Entonces, para Enzo sí. ha sufrido mucho esa parte. Enzo para para eso Enzo ha sido muy complicado tener buenos recursos en esta parte del Espirón y en general ya de por sí. Así que. Sí, lamentablemente. Él, él por ejemplo, se compró el semiautomático en vez de quedarse con el de Cerrojo, lo cual es muy interesante. Eh, así, es, así es. Me así imagino, vio la. La. A ver, el top 1 compra ese se arma. Vale a morir. Ajá. El se top 1 comp compra ese arma, pero ¿por qué compra ese arma? Por el tema de los críticos. Ok. Porque okay. por alguna razón. Ese arma tiene más críticos que la de madera. Ah, ah, mira, pero okay, la de madera cuando pega un crítico lo pega pero bestial. Pero no, pero bestial. Eso, eso pega como En el, un toro. la ronda 1 que literalmente no tuve que hacer más que pegar como dos críticos con el rifle, como para matar a Sadler. Sí. Y más que nada el crítico del cuchillo también, o sea, fue una locura, por ejemplo. Sí, Cuando de pega hecho, un crítico, pega como un diablo. Sí, de hecho los críticos los pudimos ver, eh, ahorita eh, recordando Jesus, eh, contra las velas sisters, contra la primera vela, que prácticamente no me, no me acuerdo si fueron dos o tres disparos de rifle y una, una cuchilla fueron suficientes para, para ah, ponerle no, el piso. No, esa estrategia es, este, Ajá. es siempre, siempre, siempre sale así. Ok, perfecto. Contra las velas sisters sale siempre así. es así, consistente. Siempre es así. Okay, eh, sí, es consistente. Okay. Eh, eh, pero pero es depende de qué de, no me acuerdo creo que fueron dos o sea dos disparos de rifle y, y luego ya, un ¿no? cuchillazo sí. Ajá. ah mira pero mira, mira. como no tenía flash opté por matar a todos porque no me daba claro 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 claro, claro. sí 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 lo más seguro la verdad interesante Enzo vemos eso que está sufriendo mucho en la parte mucho. está muriendo mucho eh, sí y como dice Softik en el chat yo creo que no vamos a poder estar todo el tiempo con Enzo porque todavía le falta casi la mitad del juego eh, juego. Sí, y, y yo, pues yo de bueno. hecho ya, pues prácticamente ya me tengo que ir. Sí, 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 señor. No, yo también no ya estoy un poco poder. cansado, de, de ser sincero. Sin embargo, me encantaría que todo el mundo fuera a apoyar a Enzo ahora mismo. O sea, vamos claro, a, a claro. hacer a lo mejor unos 10 o 15 minutos más, Softic, si, si tú puedes. O si no, yo me quedo unos 10 o 15 minutos más para seguir comentando un poquito de lo de Softic y terminar de, de tener la retro de, de Jesus el Dragón. este Pero claro. todo el mundo que, que quiera puede seguir viendo a, a Enzo, que le echen porras, que le den consejos para que se termine el espirón. No me gustaría que Enzo este, desatara el espirón. Quiero que, quiero que se lo termine. Me gustaría mucho. Para ver cómo, cómo se desempeña, cómo se sí, lleva, correcto, correcto. Qué, qué cosas hace. Correcto. tal vez podría tener también por el chat alguna retroalimentación de Jesus para ver cómo. Sí, también no si Jesus quiere. Qué bueno, no puede, no sé. puede, Yo más bien que hecho. diría, yo, yo lo que, yo lo que le, le aconsejaría a Jesus es que se vaya a descansar. Termino. Definitivamente se merece un buen descanso, una buena dormida de 10 horas, si es posible. Eh, y. Pues sí, que descanse que tiene que estar fresco para la mañana que nos queda un espíritu más señores queda un espíritu más todavía es este, un espíritu más mañana sí. y recuerden que va a ser a la misma hora correcto, la misma hora correcto. a las seis de a las seis mías a las cinco de elver uh -huh. y a las ocho, ocho para de Argentina, Enzo. Uruguay. Sí, ocho, Argentina Uruguay Argentina Uruguay por si hay alguien aquí argentino sí, sí, uruguayo sí. Que, que venga a apoyar a Enzo o en alguno de los chats de nosotros eh, son, esas son las horas que que vamos a comenzar Correcto. Este, eso ya para irle terminando, me gustaría que nos dijeras si para ti realmente representó algún reto el, las condiciones que pusimos o si al final ya pudiste remontar bastante bien. Es verdad. A ver, <coughs> eh, tuve que lo que me ganó, o sea, lo que me dio la ventaja fue porque tengo bastante conocimiento del juego. Correcto. Sí, no, eso se notó O sea, o sea yo decía, no tengo dinero. Necesito, necesito dinero, así decían cada rato en mi stream. Eh, eh, tengo que sacar dinero, lo siento chicos, y me daba la vuelta, sacaba el dinero de ahí. Por ejemplo, no maté al Garras, pero uh -huh. me regresé para matar al... al claro, no sé, el, 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 grupo, el grupo de Silot con, ¿eh? con, con varios este, iluminados para poder meter la llave cúbica y así llevarte el tesoro que estaba dentro, sí, correcto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo creo que regresar a cierto cierto ciertas eso. zonas para recoger dinero eh, fue, fue, fue muy inteligente. Sí, la verdad grababa. es que sí. Hay que, bueno, eh, que estamos recordando, ¿no? Pero hay que recordar que como este es no es un speedrun eh, de, de world record, aquí Jesus podía optar inteligentemente por, eh, de alguna forma, recoger recursos de donde pudiese, porque además tiene condiciones especiales este, este, esta ronda que no permite hacerlo de forma tradicional. Eh, sí que la estructura la vi bastante consistente en lo que es un speedrun normal. Jesús, no sé si tú me quieras decir que sí. Si, si Varía bastante en algunas situaciones, pero con algunas, eh, con algunos regresos que generalmente no se podrían ver para poder sacar esos recursos. Eh, pues normal, Por ejemplo, hice muchos retornos. Por ejemplo, claro. uh -huh. con, hice un retorno no tan inteligente en el capítulo 4, uh -huh. que fue para, con, para hacer un puzzle que te da un tesoro que te da 20.000. Uh -huh. Correcto. Y sí. ahí no agarré la pipa, por ejemplo. Oh, es raro. Claro, claro. La pipa, la claro olvidaste la pipa, claro. Olvidaste olvidaste la la pipa. porque todavía estaba dormido. Claro, olvidaste <laughs> la pipa, claro. O sea, sí. como, o sea mi, mi, mi speedrun fue adaptándose cada vez mejor uh -huh. conforme iba pasando el tiempo. de hecho se notó que conforme pasaba la partida jugabas un poquito mejor. Sí, y definitivamente. Mejor. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo creo que desde que fue el capítulo 5, 6 por ahí es cuando ya empezaste a agarrar un muy buen vuelo. A, a mí me encantó el, el capítulo de, de antes de Sadler. Entonces sí, si vieron que hice un skip, una skip de animación. ¿En dónde? Ay, con correr? Ashley. cuando lo estás cargando. Ah, fíjate, ah, sí. ese parte Ajá. no de yo, ¿eh? Esa, que les digo, hacer eso a 120 fps y sin control virtual, <laughs> hasta el missing dijo leyenda. Muy Michigan bien, me dicen estaba viendo. Sí, sí, sí me sí, dicen que estaba comentando. Ah, <suspiro> me dijo cool lotser y ahí fue ahí fue mi fue nice, en ascendencia. Nice. Muy, nice. Bien, hey, muy bien, muy bien. Me interesaría saber un poquito la, la opinión sí, de Missy la Sí, la verdad tu, es que yo estoy, como, yo estoy ¿eh? contigo, Softy. Que está muy interesante de ver si luego. Hoy ya no, pero tal vez mañana. O tal vez en algún otro stream. Para que Missing nos pueda dar una retro general del una Speedrun retro, que, que sí, tuvo sí, Jisoo. Sí, sobre todo del Speedrun, ¿no? Porque. Ajá, sí, claro. Pues es donde más experiencia tiene. Sí, evidentemente. No sé si Missing tenga. y eso, ¿tú, tú no sepa si también tenga experiencia con el Resident Evil 4 original. Sí. Él okay. es World Record de Speedrun 30 FPS. Ah, okay, qué interesante. Hay ¿Qué cosas que se ha olvidado, pero. Interesante. Me All gustaría claro, mucho claro. tener, este, tal vez después de, el, de que el evento ocurra, eh, la participación de Missing para que sí pueda participar. Porque bueno, <laughs> si no, yo, yo lo dije. Ay, Missing va a participar. Como invitado especial, y pues no ha tenido esa aparición todavía. Me gustaría sí, mucho para comentar un poquito. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Este... Oh, no, no, no. Nada, nada, nada. Okay. Te dije que de invitado especial nada, ¿eh? Sí, sí, invitado especial, sí. Eh, Enzo vuelve a repetir zona. Ay, Enzo, yo creo que se va a terminar haciendo unas bastante. cinco. No, tal vez yo seis horas. Que creo que seis estamos horas, para seis horas, sí. horas y media, incluso podría no, llegar a ser. Eh, so esperamos dos, que seis, no, se, seis, no se dé por vencido. Si se llegase a dar por vencido, pues. Tendríamos que cambiar el sistema de puntaje a, en vez de que sea el contador de de ambos speedruns, simplemente dar el punto al que yo lo haya terminado primero. Eh, si ser. llegase a rendir Enzo, lo ideal es que no lo haga, pero oye, si, si lo tiene que hacer, pues es respetable, pues porque ha de estar también cansado y ansioso. Díganle a Enzo que por favor se, se dé una vuelta para matar así los farmear plata y así. La mejor estrategia que tiene ahí es matar a enemigos. 100%. Si pierda tiempo, no pasa nada. Tiene que matar a 100%, Jesús. Eh, creo que sí. podríamos ahorita recomendarle a Enzo que fuera al, Silo, al grupo de silos Rojo del principio donde Salazar hace su primera aparición Mira, eh, para poder recuperar ese tesoro. Si le falta dinero, puede matar a las armaduras. También es cierto. Se puede regresar a la zona donde cogió la cabra de vaca, o sea, la, la, la cabeza de vaca. Completamente de, cabra. de acuerdo, sí. Y, y, y re, reposicionar sus, sus recursos sí sí o sea opciones tiene Enzo eh, sin embargo lo que también comentamos Softik y yo eh, se nota que Enzo no está tan experimentado en el remake por por este porque no o sea porque sigue haciendo la misma estrategia una y otra vez eh, sí. parece que sí, sí, sí. pudo o, o sea, el inicio lo hizo perfecto casi, muy bien lo hizo. De hecho, en algún momento estaban a la par, Jesus, en el capítulo 3. Estaban bastante a la par, considerando todavía que Enzo había, había tenido dos muertes que le restaron como unos dos minutos a, a, al final del día. Eh, y a lo que voy es que Enzo seguramente revisó muy bien la estrategia del principio del juego pero ya no tuvo tiempo de revisar el resto de lo que sería late game del pueblo y castillo ni isla diría yo que eso es lo que falló de parte de Enzo que no, que, que no pudo revisarlo Enzo no tiene chaleco Porque lo está matando muy rápido es cierto yo Enzo no, no tiene, tiene chaleco acabamos de de no hecho ac acabo de acabo de ver y no y no lo no tiene ya. Tiene que comprar chaleco, es tiene verdad. Que cha que tiene que comprar el chaleco. Imagino mira, que no es porque no, plata, no le da tiene el dinero. Plata, tiene forma sí. de remontarla. Sí, sí Yo sí, creo sí. que es el tema del dinero, sí, la verdad. Siempre pero no, sí, sé, pero no sé. Pero es sé que yo, yo estuve como muy pesado, como mira, me jodiste Krauser, me jodiste la economía, me jodiste. Sí, sí, pero es claro O sea, aún así, con, con todo o sea, eso. No, sí, sí eh, pero tu Krauser lo hiciste muy bien. Sí, sí, el Krauser lo, lo estuvo muy bien yo creo que lo hiciste muy bien no va a, haber o sea, a ver dos hits, fa si no falló, falló dos balas tres balas de Killer7, pero no más o sea, falle bastante 7. bien sí, falló dos balas de Killer7, recibiste dos hits pero vaya, que no te haya matado con los subretos sí, de mierda sí, que sí, tienes, que, yo creo sí. que es una cierta que no te haya matado, eso ya es ganancia sí, así que todo muy bien la verdad Uy. Eh, ¿tú los cuál no dirías no que fue la parte en la mucho. que se te complicó un poquito la escena, Jesus? ¿cuál es la parte que más se me complicó? Sí. La, de las, la de las motosierras antes de Gigante Okay. Me mataron varias veces Me a lo Sí, 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 sí. Yo, yo lo vi. Se mataron o sea, como tres veces, creo, cuatro. O sea, ¿sabes? Sí. Lo problema es que aún haciéndolo mal, se guardó tiempo. Sí, sí. Se mataba a todos los enemigos, uh -huh. por sí. eso es que opté por intentarlo. Ya si era como el quinto intento, ya ni modo, había, había que matar. Pero qué bueno que no se llegó ahí. Ok, sí, ah, sí, O sea, sí, ah, sí. incluso aunque los enemigos. hubieras matado a todos, hubiese sido pérdida de tiempo si, si te hubieses sí. detenido, ¿no? Sí. Es verdad. O sea, estaba... estaba... Realmente, Estabas en máquina, todavía. Mi, mi, mi cerebro estaba como haciendo fórmula matemática, así de. <laughs> a ver, yo sé que vale tanto este tesoro. Por ejemplo, el verdugo, vale 30.000. Uh -huh. Y mejorar armas, es, no vale la pena. Me lo salté. De sí, exacto. de hecho, estábamos, Elvira y yo, discutiendo a ver si ibas a matar al verdugo, a ver si no le ibas a matar, a ver si lo ibas a esquipear, claro, o si claro, ibas a claro, agarrar claro. el dinero. Estábamos bastante duditativos. Yo creo que tú también lo dudaste, ¿no? sí mucho sí claro Entonces, este... pero luego me acordé de que tenía los gigantes sí y yo sí. dije uh -huh. ok, hay forma de manipular un poquito la RNG del game y recuerden que me dejé escopeta correcto y la broken, broken. butterfly Ajá. sí y sí, como sí, el sí. juego mira tuve muy buena suerte que te voy a decir por qué porque me dieron heavies en el capítulo en el capítulo donde normalmente pueden darte una heavy como no pueden darte nada de heavies en toda la partida Sí, 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 Y le dieron una heavy en la capítulo 9 Sí, sí. Por de hecho, razón, fue en el jardín, me parece. Pude caminar sí. heavies con el verdugo. Ya, entendido. Sí, Entonces, muy bien ahí. Eh, fíjense en, la, en el speedrun cómo le tiro granadas pesadas al gigante para poder matarlo lo más rápido posible. Sí, o sea, sí, fue... sí. De hecho, tiraste como cinco, creo. Sí, cinco, tres, seis. tres pesadas y. Eh, dos pequeñas. Mira, Ahí está. Aquí en el chat estaban preguntando un poquito sobre si Enzo podría remontar en el speedrun del, de, de mañana del 4 original. Eh, a mí se me hace muy improbable tomando en cuenta que va a ser mucho tiempo el que Enzo va a gastar todavía en el 4 remake. Pero estamos hablando de que Enzo va a ser unas 6 horas seguramente. Tal vez pero un poco que más, que Enzo quién sabe. Más del OG, sí, claro, ser. pero ya, o sea, digamos que el remake les, le, le, o sea, no, no importa si Enzo te vence en el OG. Seguramente va a ser por cuestión de minutos. Eh, ya no le daría el tiempo a Enzo. Pero aún así, Enzo tiene que dar la talla para demostrar que puede, que es un campeón. Eh, y pues nada, vamos a Oye, seguir viendo yo, cómo es Yo eso creo, que vencer, se, a, yo creo que vencer en un speedrun a Jesus en el, en el original. Eso eso, eso ya es. Sí, claro. También te digo que lo dije por, por. Sí, pero es muy improbable porque Jesus sí. tiene aún más experiencia en el original que en el remake. Así es. El doble, probablemente. Así es, así así viene, ya está. Que me, me, me estaba bastante nervios porque es primera vez que compito así modo speedrun porque claro, yo soy claro, más normal. el tipo de jugador que le gusta exprimir los juegos pero no le gusta speedrunear le claro. gusta más como de disfrutar de, de los trucos que puedes hacer de cómo puedes llegar a romper el juego de, de cómo puedes llegar a, a sacar tiempos o sea siempre me ha gustado ese, esa modalidad de gameplay y yo no soy para nada bueno en speedrun. No no, te, no tengo experiencia en otros juegos de speedrun. No tengo, ni siquiera tengo experiencia en el, en el OG. Se supone que mi mejor tiempo era de tres horas. Ah, mira. Y okay. en práctica fue, ahí le hice un PB de menos 30 minutos. Ok. Y o en, sea, 230. Dos, en, dos, en, dos, mm. en las mejores condiciones, así dos este, y pico. O sea que tal vez podríamos esperar para mañana un tiempo similar al de hoy, ¿no? Con tres horas y media, yo diría. No los. Sí, podría de ser, pro... Depende, de, si... Depende si, ejemplo, de los retos. Si lo ponen, me gustaría decirles que pongan el reto Sidmira Láser. Bueno, a ver. Podemos hacer un poquito excelente. de spoiler. Está, está el reto de Sidmira Láser, qué efectivamente. Rico, Evidentemente va a reto. Va a estar ese reto. Está reto. Yo lo propuse. Eso... Sí, true. Qué bueno, qué bueno. Porque el Sin Hood, por ejemplo, me, me gustó bastante porque sí, muchas sí, sí. veces. Me, era como memoria muscular en mucho tiempo. Sí, sí se, se vio. No, se se sí, este de tiro. hecho, tu memoria muscular se vio cuando vendiste por primera vez la hierba. Sí, sí. <laughs> claro. eh, pero me, y me, quité, y... me quité la plata y me quité la hierba Sí, 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 ahí muy sí, sí, bien vimos, hecho. Lo vimos, lo vimos, muy bien sí. hecho. Y también te quiero, te, te quiero hacer un, otro comentario respecto a eso de la memoria muscular para este, poder satisfacer nuestra curiosidad, la softy y mía. Justo en el skip del capítulo 13, cuando estás con, contra el jabalí y, y, y el ballestero para poder pasar la primera zona de la isla, cuando ocupas la granada, me pregunto si en el primer try ocupaste el melee sin querer. O lo hiciste por la memoria. Ok, fue sin querer. Fue sin querer, fue decir? sin querer, porque mm. estaba sí. tratando spa, spameando para abrir la puerta. Ok, Y dije, pum le pegó la patada. Claro, y yo, claro, claro. Putama, me, Hasta, hasta, me hasta grité, güey, del, del coraje. Sí, sí, y sí. Cargué partida. <risa> <risa> sí, sí. Pero, pero, hey, pero. Or, sí. No, ahorita fue. Cuando le el mental, mucho mejor. Cuando me puse más nervios, me puse esta música, me puse a Me importaba poco si tenía un poco de viewers. Ya, no importa. Yo creo que había un igual Sí, sí, sí. Mira, no sé si tenías tú muchos viewers, pero aquí sí que había muchos viewers. Y al final del día, mis viewers como si fueran los tuyos, porque aquí vienen para ver el show que estás dando y también el que está dando Enzo. Así que yo sumaría los viewers de todos, la verdad. Y sería como, mira, tuvimos en total todos tal cantidad de viewers, que está muy bien. He de decir también, Jesus este. Me gustaría abrir un poco el tema, ¿no? Eh, aprovechando uh -huh. que pues somos amigos, que aquí se trata siempre de tener buena onda, eh, Jesus tuvo un, un, un detalle en, en la ronda número 2 que no estuvo nada bonito, que fue, fue gente a spamear cosas que, particularmente, sí. yo encuentro muy desagradables y que no van al caso. Sí, eh, sí, no, eso feo, eso sí bien, bien, es cierto que Jesus eh, sí que tuvo un, un, un problema ahí de, de mental. Eso es innegable, de que decía, ¿sabes que Eso está muy cabrón, eso no se puede pasar, es imposible, quién sabe qué. Y, y quieras o no, pues eso afecta a tu actitud jugando y a tu actitud de comentarios. Eso, sin, sin, sin embargo, no es justificación para que la gente vaya a, a, a tirar mierda, que, que eso fue lo que ocurrió ayer. Vamos o sea, a ver, se puede hacer chascarrillos, evidentemente. Ya saben que a mí me gusta hacer chascarrillos de la vida, pero si, si vemos que la persona no se está, no está tomando bien, amigos, pues evidentemente no hay que hacerlo. Eh, hay que tomar conciencia. Eh, me gustó mucho la, la, el cambio de actitud que hubo en esta ronda, Jesús. Yo vi mucho apoyo eh, a ambos lados, tanto a Enzo como a ti generalmente sí. así que me gustó mucho ver ese apoyo de parte del público lo cual agradezco no. mucho este y esperemos que, que, que siga así de bien eh, mañana mismo que es la final del rey del reto eh, y bueno y eso espero que te haya sentido mucho más tranquilo en, en, en esta ronda no, que, es que, que lo has hecho muy se, bien viene la cuestión. Es que tuve muy mal día. claro o sea, tuve claro se entiende se entiende está bien y, sí. bueno como saben conozco bastante de low G entonces era como no probar la SID, no me sentía sobreincómodo. Claro, claro, como, claro. Bueno, claro, esta era la idea de que no uh -huh. sé qué, pero de no dejarme sin opciones y que hubiera softlock, que hubiera problemas y que no sé, no, no estaba muy cómodo la verdad. Claro, entiendo, entiendo la situación, a ver, sí, entiendo sí, sí. que a veces sí. este sí, sacar como que, bueno, de bueno, la zona de confort es más... complicado. Y lo sí, más pesado sí. fue el tema de los comentarios. Sí, entiendo, entiendo. No, bueno, no, claro, malo, a, a, algunos comentarios que sí, sí se pasaron un, un poquito. Sí. Y Ay. comentarios malos. Sí, se entiende, ¿Cómo? se entiende. Eh, es, un, es un pequeño roce. Eh, creo que es normal que hoy nos estamos enfrentando nosotros como creadores de contenido, ese tipo de, de, de exposición de la cual a veces no estamos acostumbrados porque es la primera vez que tenemos un evento de una magnitud un poco más grande de la que estamos acostumbrados, como creadores de contenido Softy, Gisus, Enzo, Tisaf, etc. Eh, así que, pues bueno, es una pequeña probada de lo que puede ser el internet, lamentablemente. Esperamos que no se repita. Eh, yo reitero el agradecimiento y la admiración por la gente del chat que ha estado comentando, diciendo cosas bonitas, apoyando a los streamers. Eh, y pues es, 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 eso, eso es lo importante del del reto: pasarla bien. Estamos entre amigos, estamos entre colegas, estamos creando contenido, estamos creando show, que es lo más importante. Y sí, evidentemente en el show tiene que haber mucha demostración de skill y evidentemente nos podemos encabronar en cualquier momento, es normal. Eh, o sea, güey, yo, yo rompí mi control mordiéndolo. En un reto, así que, pues, es mano. Verdad, este, es verdad. A veces se nos van es la, las emociones. Es, es, puede ser muy frustrante este, este juego, Resident Evil 4 remake. Y, y si le estamos haciendo retos, que es a lo que nos dedicamos al final del día casi todos, pues es que es complicado el mental bueno, mantenerlo. Tengo una duda. Ah, sí. Ajá. Porque, eh, ¿qué pasa? Que estuve viendo que cuando tú abres el OG con el menú que te ayuda a tener. Eh, ¿Cómo se llama? El, el vida. ¿Cómo se llama? O sea, la, Life. Quality Life, creo que dice. Ajá, o sea, ajá, lo de la, por ejemplo, el tema de la sensibilidad, la aceleración, toda esa cosa. Ah, ok, el ¿no? no dice... funciona el Live Split si tienes el, el menú este. El menú... Ok. Ah, ¿no? No. ¿Cómo procederíamos ahí? Este... ¿Qué, qué este... Yo, ver, creo mañana, ¿no? sí, yo, yo creo que lo checaron mañana, ¿no? Sí, yo creo que lo que podemos checar mañana. Sí. Tú, eh, sí. pues, o sea, tí, evidentemente, tú serás quien nos pueda dar un mayor feedback porque tú conoces espérate, a mucho espérate, mejor espérate. de eso. Acaban de ver lo que pasó con eso. Acaban de ver lo que pasó con eso. O sea. Pero. <laughs> ¿Qué, no? ¿Qué es juego hecho, este juego está hecho con las patas, güey. Este juego ¿Qué? está hecho con el ano. Este no. juego está hecho con todo el ano. No. Es increíble. Vuelve, 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 vuelve. No, no, no. regresó. Si vuelve, si vuelve, el Leon está bugueado, es oportunidad, déjenlo ver, A ver, sí. a ver, Eso está a las estrategias prohibidas del speedrun. No, 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 no. Eso no lo hizo queriendo. No, claro no, evidentemente no. no, no, no. ¿cómo, ¿Cómo va a intentar hacerlo queriendo? Pues este juego está hecho sí, con trucos. Sí, sí, por ejemplo, el hizo un, ¿saben lo que es un clip? Sí. Un clip, bueno, sí. Como un TP. Ah, estaba con, Entonces, sí, con las este, con esas, ¿cómo es? Las morras que las ballesteras. Las morras. Sí, se puso entre las ballesteras las y morras. se te pio <laughs> Y le ahorró como cinco <laughs> segundos ahí en esa shit. Y ¿Qué? no fue adrede. Entonces, o sea, lo peor de todo es que esa partida fue World Record. Ah, mira, qué interesante. Ah, wow. <laughs> qué interesante. O sea, ¿no? porque no fue intencional. Claro, no, 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 no. él ni siquiera sabía de Claro, detrás, si claro, eso. claro. Entonces, igual se lo aceptaron, por suerte. Iba a, bueno, a, y y a ser un chiste o... muy funable. Iba a ser un chiste muy funable. Acuérdame que te sí, lo diga no, después no, 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 en, en el directo. <laughs> dale, dale, Porque dale. es muy bueno, ¿eh? Esto de decirlo, pero no lo voy a oh, decir. Ahorita, ahorita sí, sí, sí. Ay, pues bueno, este, yo creo que ya, es, ya va siendo hora de, de retirarnos. Ya va hora. Este... Sí, yo también yo voy a, voy a terminar el stream, me voy a despedir de mi gente. Quiero... ¿Dónde y está mi testado? Está en la sala de abajo. Quiero jugar por el Ya, Sí, ya. Pero vete ya, ya, descansa, a descansar, Jesús después. Un, no, no, un no te paso en te tarde. Un paso, Jesus, ya. No, un paso de poder es, descansar. Oh, todo, todo lo que tú quieras. Chabanes. Todo lo que tú quieras. Está bien, o sea, no, se va, descansa, se la cosa, descansa. La cosa es que tranquilo. Arreglamos un poco el horario, entonces. Sí, claro, claro, hace falta, hace sí, falta dormir. Yo sí, estoy cansado, pero quiero dormir en no una hora específica para mañana no estar tan así. Vale, esperamos. Jesus, este no, último comentario que quieras este, dar ahora mismo. Que, no si puedo ahorita va a ver para meterme un rato el chat denso y ayudarle un poquito perfecto muy Uy, eso bien, muy, muy, bien. Muy, eso estaría muy bien muy, 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 mucho intenso, honor de, de rivales la verdad ahí sí yo conozco mucho el juego y, y la razón por la que estuve practicando como dice Santi como si fuera un entrenamiento saitama que claro, me da bastante risa claro claro <risa> o sea, que que por ejemplo mi primer PB fuera cuatro horas luego tres y media luego eh, tres, luego así, le fue bajando media hora, media hora, media hora, y, dec y decir, y ponerme a, 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 al, al grado de decir, puedo bajarle media hora más, puedo bajarle media hora más, a cada literalmente, rato. Literalmente me de degojan, ¿eh? Sí, 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 sí. No me rendiré. No me rendiré. Y eh, el entrenamiento dio frutos porque yo siento que di un buen show. Definitivamente fue un gran show, o sea, eh, la Pero verdad es que, que ya, o sea, ya me lo esperaba. No, 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 me, no me sorprendió porque sabía que ibas a dar un gran show, pero lo que sí me sorprendió fueron las estrategias que fuiste ocupando poco a poco y que fui aprendiendo también. Me gustó mucho aprender el Speedrun contigo y eso es que, aunque sé que no es lo super ideal porque hiciste algunas cosas que no van en el Speedrun en general, creo que es interesante ver cómo sorteaste todos los objetivos que se, que se te impusieron, ¿no? Sí, sí. Eh, sí bueno. estoy, no sé, estoy bastante, porque yo sé que en mí sí me diga, leyenda ya son palabras geniales sí para claro mí. que el speedrunner sí, del no, world claro, record te diga runner. que eres un crack pues bueno ya te puedes pasar la vida no sí imagínate que el top 1 te diga que es leyenda nah, sí pues la ya, verdad es que está impresionante ya lo tienes ya lo muy tienes ahí, eh muy bien ahí este pues bueno Jesús te mando un besote amigo pues mañana nada, sí, es claro. la final a jugar Projekt. mañana es la final del rey del reto en 4 original por fin vamos a acabar es con que, este es que da, me, me ayuda el mental también porque ayer estuve jugando Project y Claro. Y o sea, después de practicar, y la verdad me gustó bastante porque como bastante. ya no pensar en el juego. Y, mañana, ok, mañana podré. Confío en mi skill y mañana podré hacerlo bien. Y así, muy bien. Salió Salió porque pude adaptarme, me pude adaptar bien. Pues una perfecto. Pues, pues, muy bien, Jesús. Muy Jesus, bien, Jesús. ¿eh? Felicidades, Felicidades. Excelente eh, aplausos, partida. Muy aplausos bien. Aplausos ahí en el chat. A ver, un aplauso aplausos aquí en el Discord. Aquí así de Chiquiliqui. Eso así. Mira nada más, voy. Tiro de dulzach, XD. Tiro de okay, dulzach. ¿Dónde está este No me molesto. mucho tiempo porque yo creo que quieren descansar. Sí, Gisus, no tú ve también tú, corre, tú también quiero mucho. Lo quiero mucho. No, es que tengo que arreglar un poco de horario. Sí, dale, evidentemente. Me pues, sí, sí, va a tanquear un poquito, un poquito el sueño. ¿Sabes sí Amigo, okay. beso para ti, mi rey. Suerte, eh. Suerte, un nos beso, beso Jesús. Te quiero mucho. Quiero mucho te quiero mucho, gracias. Sí, gracias a ti. Fue increíble, increíble, increíble. Increíble. Enzo, Enzo se quedó parado. No sé qué está pasando con Enzo. A lo mejor se fue al baño ahora mismo. Este. Ripale 15 es un erizo más. Felicidades, Ripale, por ser un erizo. a ver si le decimos a los chicos cómo activar los. ¿Cómo es? Los hosts en YouTube. Porque por eso mandar host a Sí, me gustaría Pero también mucho, mucho a cómo... Tienen que activarlo de <laughs> sí, manera sí, manual. Sí, sí. Es un poquito Bueno, bueno Luego nos vamos mañana... un tuto y lo hacemos. Ahora mañana o sea... yo creo que sería bueno activarlo, ¿no? Que es el, el, la ronda final. Bueno, a ver, mañana sí. Softy, quiere decir que, o sea, nos vamos a tener que tanquear lo que sea que dure, porque ya es la final del Rey de Reto. Hay que aguantar, no importa que Enzo dure 7. horas, hay que aguantarlo acá. O que Jesus, bueno, a ver, digo Jesus por. Como inclusión, pero listo no va a tardar siete horas ni de cagada. Este, pero bueno, o así sea, vamos a tener que aguantar bastante por, por, por nuestro lado. Este, y bueno, va a haber una sorpresa mañana. Una sorpresa. Una gran sorpresa mañana, sí. Uh -huh. sí. Dale, en este dale, directo dale, va, va a haber una bien. gran sorpresa mañana para el público. Seguramente va a ser una gran sorpresa. Eh, y vamos a ver qué sale qué tan sale mañana. Este, y bueno, ya estaría. Jesús, guapo, que te vaya muy bien. Y nos vemos mañanita lo vemos lo vemos lo vemos pues también no eh, mañana a él, claro, también, eh voy sí a Softic, yo también yo, yo, yo ya me voy despidiendo de ti también compañero muchas gracias por lo comentar vemos. a mi lado de verdad no podría pedir un mejor compañero de casteo la verdad creo que lo hacemos muy pues, bien eh es divertido eh a mí, sí, a mí sí, me sí. mama esto está súper sí, sí, divertido sí. Me está el tiempo esto. se me fue volando sí. nada una locura una locura sí también, sí, muy sí sí la verdad un es que un beso sí. un beso para el chat de de Elber, que, que estuvieron estuve practicando varios, sí, sí, varios sí. grande Softy car carriando mi chat eh la verdad <laughs> estuve platicando bueno. con la Schwartz ahí con el cameraman no sé qué gracias eh. muy bien Softy gracias por, por apoyarme y, y nada un beso para todos y nos vemos mañana la final del rey del reto correcto joder, la gran joder, final viene, por fin eh, estamos ya viene. terminando el rey del reto señores es se algo verdaderamente bien pues nada, Un beso. beso Pati, Un beso Un beso para Nos vemos. Que te vaya Nos muy vemos. bien. Nos Oh, sí. Bueno, creo que como... Va... No sé, sí, desconectarme. Bueno, amigos, este Enzo. Enzo va para largo. ¿Para qué te va a engañar? Enzo va para muy largo. Solamente se va a hacer unas seis horas y media ya conforme va a pasar el tiempo voy haciendo, no me puedo quedar seis horas y menos, no, no puedo estar dos horas más, la verdad porque tengo cosas que hacer, tengo que mis, mis perros ya están eh, ya están cagados allá haciéndose de caca en, en mi pasillo lo cual no es lo ideal ¿Quién va a participar en la final? Sigue en lo mismo Miguelito sigue Enzo contra contra Jesus, ¿Es la, es, estamos en la final ya ahora mismo, ahora mismo, este solo que mañana va a ser del Resident Evil 4 original ¿vale? Eh, yo creo que vamos a ver a Enzo mucho más en, su, en, en sus aguas, como si fuera pez en el agua porque Enzo sí que sabe mucho del original estoy seguro que va a ser un, un tiempo muy 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 muy, muy, muy bueno. Y Jesús bueno, ni, ni qué decir, ni qué decir. Amigos, muchas, muchas gracias por estar. Por favor, vayan a apoyar a Enzo. Les voy a poner ahora mismo el link. El link está por ahí. Para que vayan a apoyar a Enzo, para que estén con, con Enzo. Quiero ver por lo menos 50 viewers con Enzo, por favor. Si se pudiese, es este increíble. Me está dando hipo, me cago en todo. Y mañana nos vemos, amigos. Eh, les mando un besote. Muchas gracias por apoyar el directo, por apoyar el rey del reto y por estar aquí. Les mando besotes. A ver, rapidísimo así las despedidas, ¿vale? Happy, nos vemos. Schwartz, nos vemos. Manuel, nos vemos. Ángela, nos vemos. Lucas, nos vemos. Kevin, nos vemos. Cameraman, nos vemos. Twisted Anthony, nos vemos. Luca, nos vemos de nuevo. Puta madre. Este. Don. Don. Uno. Ucas, nos vemos. Vegeto, nos vemos. Sí, ya está tarde, Vegeto, Axel, nos vemos. A todo el mundo nos vemos demos nos vemos y vayan con Enzo ahora mismo le voy a poner otra vez el link ahí pa, 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 pa. váyanse con Enzo váyanse con Enzo apoyen a Enzo que termine el, el rey del reto por favor sea. y nos vemos amigos bye bye mañana sorpresa y mañana este recuerden que hay el, el sorteo del Evil 4 eh, remake vale oh, yeah.